Escuchen, cabuleros, son los cuartos de final, papá en todo. Son los ocho mejores que van rumbo a Wembley. Se viene la Champions. En cábala futbolera los ocho equipos pelearán por llegar a la final. Juegan la ida los Gunners y el Bayern Múnich por la Champions. Para el trabajo y el colegio, en cábala vamos a ver la Champions. Cabuleros, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, a donde sea que estén en el globo terráqueo, en cualquier parte del mundo. Tenemos, señoras y señores, el torneo más prestigioso del mundo, el torneo más prestigioso de la Tierra. Cuartos de final, el día ha llegado, después de semanas y semanas de angustia, porque faltaba que se juegue el torneo más importante de clubes en el mundo, la UEFA Champions League, en los cuartos de final, señoras y señores. En los cuartos de final de aquí en adelante, porque arrancan los partidos de ida, se empieza a definir la Champions con el formato más lindo, porque después arranca el desastre del próximo, pero quedará para la temporada que viene. Lo concreto es que estamos en los cuartos de final de la Champions, de la UEFA Champions League, y que hoy inician con dos partidazos. Uno es el Real Madrid Manchester City, que estarán también en la otra pantalla, están en vivo también Fran Slatter y Comaner Oliviero. Ya estamos pato al aire, ya estamos en vivo para hacer este partidazo, la previa entre Arsenal y Bayern Múnich, el otro duelo correspondiente a esta doble jornada de cuartos, que aquí lo llevaremos minuto a minuto en la pantalla de Cábala Futbolera, con 20 personas en vivo. Los ganas que llegan en un gran momento, cabuleros, llegan en un gran momento futbolístico, punteros de la Premier, recuperando la punta a falta de pocos partidos para el final, menos de 10 para terminar el campeonato, y llegando en un gran momento el conjunto de los Gunners, con una solidez, una madurez, con la posibilidad de poder alzarse por primera vez en su historia con la Champions y volviendo a jugar cuartos de final tras el año 2010. El Bayern Múnich, que está en un estado de marmotas, si quiero, de hombres, de humanos, y no de extraterrestres como en otras temporadas, llegando haciendo un récord, podríamos decir récord, ¿no? Llegando a su 22ª, o mejor dicho, 23ª vez a los cuartos de final de la Champions y queriendo dar la nota, teniendo en cuenta que ya la Bundesliga está perdida y que lo único que queda es ganar la Champions. No queda otra si el Bayern Múnich quiere quedarse con esta temporada. Gran transmisión que tendremos en Cámara Futbolera. Primero, quien les habla, Marco José Pelayo, para acompañarlos en lo que es la previa de este partidazo con ida en Londres, la ciudad donde se jugará justamente la final de la Champions, como les canté, pero precisamente en Wembley, el lugar donde más recibió finales importantes, justamente del torneo más prestigioso a nivel mundial de clubes. 10 manitos para arriba, las primeras que tenemos en este momento en la pantalla de Cábala Futbolera, y ya que empiezo a leer mensajes, como Sandra Granda, que en el chat pone: compartan el video, así ayudamos al canal. Hay que compartir el video y saber la actitud de cabuleros como Sandra, que necesitamos en la pantalla de Cábala, que tenemos que dejar, que tienen que dejar ahí su like, tienen que dejar ahí su me gusta y también de compartir el video para que llegue a más cabuleros. 21 personas, 20 personas que nos están escuchando en vivo en lo que tiene que ver el comienzo de lo que es los cuartos de final. Comienza la cuenta regresiva hacia ir a Londres, cabuleros. Comienzan a partir los últimos trenes hacia disputar la gran final y Arsenal y Bayern Múnich van a estar peleando por un lugar. Uno de favoritos, el tercero, justamente el Bayern Múnich, enfrentándose a los Gunners, que buscan la primera. En esta hora de previa no voy a estar solo. Pato Hernández junto a Federico Conixer harán el partido, relatando y comentando respectivamente. En el comentario de previa conmigo, alguien que ya me banca, ya que me hace la gamba y que está
estaba con el pecho inflado este muchacho, el pecho inflado por su selección que viene bárbaro. Era hora igual que venga bárbaro, porque ya la verdad que Colombia hacía rato que le venía buscando. Y bueno, lo tengo acá en Cábala Futbolera para acompañarme en esta hora de previa. Lo tengo a Juan David Rojas. Juan David, bienvenido. Hola Marcos, ¿cómo andas? ¿Todo bien por acá? Emocionado porque se viene una tarde de fútbol imperdible, porque se vienen dos partidos en simultáneo, pero obviamente ambos en las pantallas y en las voces del equipo de Cábala Futbolera, dos partidos que traen historia y que traen presente. Arsenal contra Bayern y en simultáneo Real Madrid contra Manchester City en el Bernabéu. Dos partidos más que interesantes, imperdibles, y los grandes están presentes en esta Champions. Los grandes, bueno, los grandes, algunos con faltando la orejona, ¿no? Grandes, porque sobre todo este lado del cuadro que tenemos, que es una matanza este lado del cuadro, ¿no? Con Real Madrid, el City, el Arsenal, el Bayern Múnich. Ya vamos a estar hablando un poquito más de lo que fue ese bolillero cuando tenemos en este momento del otro lado las 10 manitos para arriba y tenemos 20 personas que nos están escuchando en la pantalla de Cábala Futbolera. Y tenemos suscriptores ya en este momento, 286.366 suscriptores en nuestra familia, con el cambio y el objetivo de llegar a 300.000 en la pantalla de Cábala Futbolera. Gran saludo para Alonso Delgado, que nos escribe: la selección de Alemania y Iceland femenil le dan al Arsenal y al Bayern Múnich. Bueno, gran saludo para Alonso Delgado y el gran saludo para todos aquellos caboveros que nos acompañan y que ya en el chat de Cábala Futbolera a la derecha ustedes van a poder encontrar una encuesta en la que ya hay 29 personas que votaron, que la pregunta es ¿quién ganará? Hoy será el primer capítulo de dos. Recordemos que hoy es la ida en el Fly Emirates, la cancha del Arsenal, el Arsenal Stadium también denominado, el patrocinio Fly Emirates, y después la vuelta que se jugará una semana en el Allianz Arena o también denominado el Fußball Arena München, como se denomina en torneos internacionales, porque el Allianz Arena solo queda para lo que es Bundesliga. Ya lo hicieron 32 personas ya dieron su voto para arriba. Arsenal, Bayern o Bayern Múnich, o gana uno o gana el otro, acá no hay empate y nos vamos a casa y no sé, sigue el campeonato, o gana uno o va el otro sigue en carrera, uno sigue en carrera, otro se queda en su casa. El Arsenal quedaría en Londres, vería la final de la televisión. El Bayern Múnich la vería en su casa. Un Bayern Múnich que llega, como ya dijimos recién, 22ª vez a lo que tiene que ver respectivamente los cuartos de final, estando entre los equipos con más participación en esta instancia. De hecho, acá tenemos cabuleros, la lista de los equipos que alguna vez han disputado esta instancia. Sí, siendo el Real Madrid el que más veces jugó, y sí, es el más campeón, es el que más veces ha disputado esta fase. Por si tengo el dato por acá. A ver, récords y estadísticas de los cuartos de final que nos ofrece la Champions en Cábala Futbolera. A ver, tenemos. Ya también es verdad que con más partidos en cuartos de final, Thomas Müller va a convertirse en uno de los jugadores que va a tener más partidos. De hecho, ha llegado a igualar la línea de Messi, por ejemplo. 23 partidos va a disputar con esto Thomas Müller y uno supone que la vuelta seguirá el partido 24 y quedando arriba. En lo que tiene que ver UEFA Champions League, lideran Messi y Müller con 23, Iniesta 22, Piqué 22, Cristiano Ronaldo 22, Sergio Busquets 21, Ryan Giggs, Manuel Neuer y Xavi Hernández con 21 partidos. En lo que tiene que ver Copa de Europa, aparece Messi líder con 23 partidos, esto contabilizando todos los campeonatos. Paco Gento con 22, junto a Andrés Iniesta, Müller, Gerard Piqué, Cristiano Ronaldo y 21 para Sergio Busquets, Ryan Giggs, Manuel Neuer y Xavi Hernández. En lo que respecta, por ejemplo, en participaciones de clubes, por ejemplo, ya en instancias de jugar cuartos de final, el Bayern Múnich en UEFA Champions League ha llegado a 22 veces, Real Madrid 19 junto a Barcelona, Manchester United 14, Chelsea y Juventus con 12 oportunidades desde que el torneo se llama UEFA Champions League desde los años 90. En Copa de Europa, el Real Madrid, contabilizando todas las ediciones desde la primera vez por allá en 1955, el Real Madrid jugó su participación 38, Bayern Múnich 34, Barcelona 23, 19, Benfica, Juventus, Manchester United y Liverpool, los que han llegado a Copa Europa a disputar este campeonato. Y de forma consecutiva, el Bayern Múnich llegó, ha llegado como a máxima racha a la séptima
de esta oportunidad desde que salió campeón en 2020 para acá. Sería la cuarta vez consecutiva que estaría disputando los cuartos de final. Recordemos que el Bayern Múnich, desde que salió campeón en 2020, quedó afuera en esta instancia, perdiendo contra Villarreal en 2021-2022. En 2020-2021 perdió contra el PSG, la edición anterior, y la última frente a manos del campeón, el Manchester City. Gran saludo para todos los caballeros que nos acompañan. Para Gabriel Lugnani, que pone a la Madrid y París, ponen. El gran saludo para Gabriel, el gran saludo para Jackson. El plato favorito es Real Madrid y City en ese partido, y va a salir el finalista de una final adelantada. Bueno, entonces, a ver, escúchame. Si esa es la final, ¿para qué jugamos el campeonato? Entonces, que jueguen esos dos y chau. Vámonos. Nos vamos, Juan. Escúchame, hagamos como es el cabulero. Vámonos, vámonos de la estancia. Si la final es si esa es la final, o este es el, o el que está. O ese es el finalista. ¿Qué hacemos acá en transmisiones? Ahora cierro el OBS. Ahora cierro la transmisión, entonces. Decime lo contrario. O sea, ya está el sitio del Real Madrid. Listo. Y bueno, definitivamente ese es el partido, el plato fuerte del menú de esta Champions. Porque sí, a ver, la expectativa es gigante entre esos dos equipos. Lamentablemente para el fútbol se cruzaron en una instancia menor, en cuartos. Podrían haberse cruzado más adelante, porque creo que hoy por hoy son los dos favoritos para levantar la Champions, pero bueno, solo uno va a pasar de esta ronda. Uno solo, y después, bueno, tiene que jugársela, porque ojo, ojo, porque el Arsenal viene en levantada, viene en un buen nivel, como ya veníamos hablando, y las cosas se han emparejado mucho en cuanto al nivel, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a estar analizando un poquito, porque ojo que el Arsenal, bueno, es el puntero de la Premier con 71 puntos, pero la verdad que este no es el Arsenal de temporadas anteriores. De hecho, con el Bayern Múnich ya vamos a repasar historial. Sí, se han enfrentado siempre de manera oficial en Champions, y al Arsenal mayormente le ha ido mal contra este equipo. Pero hoy hay una realidad distinta, porque la verdad que yo veo el Arsenal, te digo, a ver, David, te digo Juan o David, es lo mismo, ¿no? Para mí me puede decir José, con José también, así que no hay ningún problema. A ver. El Arsenal llega en buenas condiciones. Yo te digo que me parece que es el más consolidado de todos los equipos de cuartos. Okay. Es el más consolidado. Uf. Lo que pasa es que es el menos favorito para pasar esta zona. Al Arsenal le tocó tres bestias de este lado. Le tocó Real Madrid, el City y le tocó el Bayern Múnich. Me parece que peor que este panorama no te puede tocar, porque te tocaron todas las bestias. A ver, ya relacionándolo con el bolillero. Esta Champions es igual a la anterior. Es igual al anterior, no cambia nada. Pero un tema por vez, un tema por vez. Estamos hablando del Arsenal como juego que, a pesar de tener la zona de la muerte, está en buenas condiciones como para afrontar del carácter, lo anímico, y que incluso así lo han visto los protagonistas. Y la verdad es que es el más entero este en la cancha, porque vemos a un Arsenal que está consolidado. De hecho, se vio contra el City, vio una solidez defensiva. Muchos lamentablemente se agarran con el tema de lo emocional, que querían ver goles y dijeron que era un partido aburrido, incluso en el staff de Cábala Futbolera, pero en Cábala Futbolera ven las cosas con un ojo tapado, en Cábala Futbolera, lamentablemente, en el staff. Y cuando en realidad vemos un Arsenal que lo vemos bien futbolísticamente competitivo para ganarle a estos equipos, al City, al Real Madrid, al Bayern, y bueno, si está en condiciones de ganar por este lado, a ver, la final... A ver, es pan comido para el Arsenal a la final, entonces. Porque con los otros equipos que están del otro lado del cuadro, acá, de acá, de este lado de la zona, tiene que salir el campeón, Juan David. No queda ninguna duda. Sí, sí, definitivamente queda un poco desproporcionado el camino a la final, el camino a Wembley, porque queda más cargado de este lado, pero aún así, bueno, la sorpresa siempre puede llegar. Evidentemente acá todos los equipos son los que están en mejor momento, por eso están en esta instancia. El Arsenal viene creciendo no solo este año, sino que ya la temporada pasada venía haciendo bien las cosas, porque es un proceso, es un proyecto. El Arsenal trajo a Mikel Arteta, está creyendo muchísimo en él, confiaron en los fichajes que él pidió, se le dieron los resultados la temporada pasada. Se terminó tropezando sobre el final de la Premier League. El City, que no aflojó nunca, fue quien la terminó levantando, pero el Arsenal clasifica Champions y en esta temporada se mantiene peleando tanto en Champions como en Premier League, por lo menos hasta ahora. A falta de 7 fechas de Premier League, es puntero por diferencia de gol, aunque está igualado en 71 puntos con el Liverpool, y se mete en los cuartos de final, algo que no pasaba desde la temporada 2009-2010. Exactamente, cuando fue apabullado por el Barcelona de Messi, que fue de hecho Messi el que más goles marcó en un partido, en una llave de cuarto de final con
un lapidario 4-1 en el partido de vuelta, que pone a los que puso ahí al conjunto culé en semifinales y que ha dejado al Arsenal lógicamente relegado, ¿no? Y un Arsenal que después nunca pudo pasar de octavos en la época de Wenger, hasta la última topeza justamente contra este rival, con el Bayern Múnich, con 2-5-1 en contra, hasta que después no volvió a jugar más Champions y volver a recién ahora para esta edición. Un Arsenal que de local nunca perdió el partido de cuartos de ida, aunque solamente pudo pasar dos veces la instancia de cuartos de final, y que ahora tiene una posibilidad, me parece, importante, ¿no? Me parece que tiene ante un Bayern Múnich que está hecho una marmota, un Bayern Múnich que está pasando por un momento malo futbolístico, y que la verdad, sinceramente, si este Arsenal, por cómo está bien sólido, no le gana a este Bayern, me parece, por el momento el Bayern Múnich. El Bayern Múnich puede despertar, puede ganar, pero me da la sensación que los Gunners, si no aprovechan esta oportunidad, yo diría que se despidan. Te digo, no la jueguen más la Champions. Un grande sin Champions, Juan David. Un grande sin Champions. Un Arsenal sin Champions. ¿Cómo es posible un conjunto Gunner sin Champions? O sea, que tiene una posibilidad clara en lo futbolístico para meterse, para ganarse con esta orejona. Total. A ver, es el momento en el que está levantando cabeza. Viene de varios años malos después de la salida de Wenger. Y bueno, de hecho, Mikel Arteta en la previa de este partido reconoció que su estilo de juego, su estilo como entrenador, se ve muy influenciado por lo que fue Wenger. Recordemos que Wenger fue técnico de Arteta cuando Arteta todavía era jugador. Después de la salida de ese histórico técnico para el Arsenal, cayó en un bache, en un declive deportivo en el que le costó mucho levantar, y hasta ahora con la llegada de Arteta empieza a encontrar un rumbo, pero es un equipo de los más grandes en toda la historia, por títulos, por nombres, por los jugadores que han pasado por el Emirates Stadium, y que lamentablemente ha sido un poco injusto el fútbol con el Arsenal, porque no ha podido levantar una Champions, y si bien ahora está cerca, tiene un camino muy difícil, podría hacerlo ya, pero yo creo que el futuro de este Arsenal es muy prometedor porque no ha parado de crecer desde la llegada de Arteta. Bueno, 38 me gustas que tenemos en este momento, que llega a las primeras 50 manitos para arriba para seguir avanzando con la transmisión, para traerte, para que busca Bulero. Llegar para que haya emociones en este partido. ¿Vos querés que haya muchos goles? ¿Querés que gane los Gunners? ¿Querés que gane el Bayern Múnich? Decinos por quién hinchás en el chat de acá. ¿Por quién hinchás en el chat de Cámara Futbolera? ¿Y qué crees que va a pasar en este partido? Y que poné tu manito arriba para que la transmisión pueda posicionarte alto y para que realmente a los jugadores les llegue esa ambición que vos querés, Cabulero, que haya en este partido, tanto de los Gunners como el conjunto de Baviera. Gran saludo para Jackson Tobar, para Juan Carlos Gutiérrez, que pone que el Arsenal va a ganar 2-0, su partido ya arriesga. El gran saludo también para Jackson Tobar, también, que pone en el chat, el PSG le va a ganar al equipo nada pleno. No empecemos con el tema del Real Madrid y Barcelona. A ver, es verdad que el PSG en esa zona debería llegar a la final. De otro lado, esa zona está regalada. El cuadro superior está regalado. Yo te digo la verdad que el Barcelona, yo ya lo dije en reiteradas oportunidades y lo voy a repetir acá, si Barcelona llega a ganar la Champions, yo no hago la Champions la temporada que viene. Yo ya lo he dicho esto en transmisiones anteriores, no tengo ningún problema acá en decirlo de nuevo, a mí nadie me detiene, cabuleros, acá nos ponemos firmes y ya les digo que de entrada, que si el Barcelona llega a ganar la Liga y o la Champions, que en Cámara Futbolera no cuenten conmigo para la temporada que viene para ambos campeonatos. Y puede haber más cosas, ¿eh? Por ahora es esto, pero por ahora, con 60 personas que tenemos de otro lado en vivo, 38 manitos para arriba, hay que llegar a 50, cabuelos, ¿eh? Hay que llegar a 50, dejen su pulgar arriba, tenemos 37 ahora, hay que llegar a 50. Gran saludo para Jackson, para Juan Carlos Gutiérrez, que se arriesgó el resultado, y hagan como él. Arriesguen, cabuleros, ¿qué creen que va a pasar en este partido? Si creen que va a ganar el Arsenal, si creen que va a ganar el Bayern Múnich, ¿qué creen que va a pasar en este compromiso en el que va a dejar lógicamente a un semifinalista entre los cuatro mejores? El Bayern Múnich, que va por la séptima Champions, el único torneo para salvar la temporada. El Arsenal, que busca nada más y nada menos que la primera, no como el PSG, como el Atlético Madrid, que buscan lógicamente su primera temporada. 39 likes, falta uno para llegar a 40. Y bueno, vamos a ver un poquito algo importante que acá le dio Arteta. Muy interesante que habló
con respecto, Juan David, a lo que tiene que ver la historia con Bayern Múnich, que lo vamos a repasar. Se han enfrentado 12 veces en Champions, 12 veces por Champions. Hoy será el partido 200 de la historia del Arsenal por UEFA Champions League. Partido 200 de la historia, de los cuales 12 veces ha jugado contra el Bayern Múnich. 7 victorias del Bayern, 2 empates, 3 victorias de los Gunners, 27 goles a favor del Bayern Múnich, 13 del conjunto de Arteta, hoy dirigido por Arteta. Máximo goleador del conjunto de Bayern Múnich es Robert Lewandowski con 69 tantos, importante en la última Champions que ganó el conjunto bávaro en pleno encierro. Y Thierry Henry marcando también 35 goles como máximo goleador del conjunto londinense. 0 Champions para el Arsenal, solo una final disputada, perdida contra Barcelona en aquel 2006. Y 6 títulos para el Bayern Múnich, la más reciente, la última, como ya repasamos, en la burbuja de Lisboa, ganándole la final al Paris Saint-Germain. Pero hay más, para ir más al detalle, lo que tiene que ver este historial, será el 13º partido de la historia por Champions y solamente por esta vía. Lo hicieron de manera oficial, partidos oficiales, entonces son 12 victorias del Bayern Múnich, 7, 3 del Arsenal y 2 empates. En Fly Emirates, en Arsenal Stadium, 2 victorias del conjunto de los Gunners y 3 del Bayern Múnich en casa ajena y una igualdad. 7 goles para el conjunto inglés y 12 para los bávaros alemanes. El último antecedente, el lapidario 10-2 de global en favor del Bayern Múnich, el último 5-1. Disputado en Fly Emirates y también 5-1 disputado en el Allianz Arena, donde fueron goleadas también del Bayern Múnich en la temporada 2016-2017. Pero claro, ya el estreno no juega. Ese tiempo ya no juega, aunque para algunos puede llegar a jugar, pero para otros, como nosotros que entendemos de esto, no juega. Aunque sigo considerando que yo tengo que respetar mis convicciones. Yo he dicho que mi primer candidato es el Manchester City, el segundo el Real Madrid y tercero es el Bayern Múnich. Un cuarto te pongo al Arsenal, un quinto el PSG, de estos, bueno, el resto, queda Barcelona, Atlético Madrid y Borussia que comparten ahí el mismo puesto. Pero ¿qué dijo Arteta con respecto a lo que tiene que ver las derrotas anteriores? Que recordemos que en algún momento manifestó que él tuvo mala suerte de su equipo porque le tocaba siempre el Barcelona de Messi y le tocaba el Manchester City. Digo, le tocaba el Bayern Múnich. Eran las dos, y es verdad, fueron los escosos que tuvo siempre en el último tiempo cuando se quedaba fuera el equipo de Wenger. Salvo una vez que le tocó Mónaco, entre las que lo dejó afuera. Todas las demás, y no sé si hubo alguna otra diferente, pero todas las demás fueron o de Barcelona o de conjunto de Messi. Barcelona, el conjunto Gunner quedó afuera con Bayern Múnich en octavos en la temporada 2012-2013. Y también quedó afuera la temporada 2016-2017. Si es que no hay alguna que se me olvide en el medio, porque ya las otras son fase de grupos. Y sí, y las anteriores en la 2004-2005, que también fue eliminatoria en favor del Bayern Múnich, pero esa fue ya mucho más atrás en el tiempo. Pero en los antecedentes últimos, también, siempre las 3 eliminatorias ha ganado el Bayern Múnich. Y esta es la posibilidad para que el Arsenal lo elimine al conjunto bávaro en octavos de final. ¿Y qué dijo Arteta con respecto al pasado? Y esto es bueno para analizar, Juan David. Orejas atendidas. Eso es historia. Cuando miras tu historial en la competición, es evidente. Tenemos que demostrar que hemos mejorado. Eso está claro. Hemos aprendido mucho en los últimos meses. Este es todo un reto y estamos muy ilusionados por formar parte de él. Y tiene razón. Realmente el Arsenal yo veo que es un equipo que ha aprendido. El tema es si puede conseguir títulos, porque todavía hay mucho por dar. O sea, se aprendió de los errores, pero todavía no se logró nada. O sea, se puede ser desechado a la basura en un par de días si el Arsenal se descuida. Y el Arsenal, pero ha aprendido los partidos claves. Contra el City, lo digo, el Arsenal jugó bien, se defendió bien, como una roca se defendió bien, le ocultó todos los espacios, no le dejó por ningún lado que entre el City. Aprendió de carácter, pasó de un 2-7 en contra a un 1-0. No es poca cosa, es una pena que en el staff de Cábala, Juan David, tengan una pésima mirada diciendo, ah, no, en Premier tiene que haber 4-5, tiene que haber partido de 9 goles. No, es una mirada pésima, porque lo que logró el Arsenal es una cosa espectacular. Es muy bueno lo que dijo Arteta. Aparte, dejando de lado el pasado, no quedándose con eso. Y es muy importante de una persona reconocer que lo que pasó ya está, queda de lado. Es muy, en lo psicológico, en lo anímico, en la vida, es muy importante esto.
Sí, definitivamente concuerdo con lo que dice Arteta, porque definitivamente hoy no juega el pasado, no juegan los números, sino juega el equipo que tiene hoy el Arsenal frente al equipo que tiene hoy el Bayern Múnich. Y bueno, un Bayern Múnich que es uno de los equipos más flojos que ha tenido el propio Bayern en los últimos años. Recordemos que viene de ganar la Premier, la Bundesliga por 11 años consecutivos, y en este momento está bastante lejos de volver a coronarse, porque apareció un Bayer Leverkusen que está conquistando Alemania, no solo en la Bundesliga, sino que sigue vivo en la Europa League y que es el gran favorito para llevarse la Pokal, la Copa de Alemania. Y bueno, un Arsenal que está peleando también por las dos competiciones más importantes. Y como te decía, no juega hoy el historial, no juega hoy el resultado a favor, los números a favor, las 7 victorias que ha tenido el Bayern frente a las 4 del Arsenal, sino que hoy juega el equipo de Arteta contra el equipo de Thomas Tuchel, y un Tuchel que está siendo bastante criticado, que tiene su puesto en la mira de los directivos, y que en la previa dijo que si este fuese su último partido, estaría bien, y lo he dado todo, afirmó para cerrar esa declaración. El gran saludo para las 70 personas que nos están escuchando. Hay que dejar ese pulgar arriba, Cuauhtémoc. Yo sé que les gusta este contenido, sé que les están gustando, ya tenemos el me gusta 42, hay que llegar a 50, vamos, que faltan 8 me gustas para llegar a 50 likes. Gran saludo a todos los cabuleros. Yo, acá tenemos la encuesta. Ya han votado 91 personas. Como tengo que leer números de cómo va la encuesta y tengo obligación de votar, voy a tener que elegir por el Bayern Múnich. Voy a explicar por qué. ¿Por qué tengo que elegir por el Bayern Múnich? Hoy quizás ligeramente, como dicen ahí en los medios, o como hablaron muchos en la previa, podría ser el gran favorito y el Arsenal. Yo creo que el Arsenal tiene una gran chance ante un Bayern Múnich que llega adolorido, golpeado. En la llave yo diría que el gran candidato es el Bayern Múnich, por la historia, la presencia que tiene este equipo alemán, ganadores ante Champions 6 veces, busca la séptima, pero que llega en un mal momento futbolístico. Ahora, en plantilla, como diría Gonzalo Tarna, libra por libra, los jugadores, Bayern Múnich es más. Pero hoy, futbolísticamente, a ver, muchas veces tener más no quiere decir que seas mejor equipo. Hoy mejor equipo es el Arsenal. En el cómo llega en el hoy, futbolísticamente, anímicamente, cómo llega como equipo hoy, el Arsenal está mejor. Pero, respetando mi ideología, que yo he dicho que mi top 3 es City, Real Madrid, Bayern, y que con eso tengo que morir a full, así sea, yo creo que tocamos juntos, tengo que votar por el Bayern Múnich, chabuleros. Tengo que votar por el Bayern y tengo que elegir el Bayern Múnich y tengo que leer los números de cómo está la encuesta para darnos un panorama de lo que sucede en Cábala Futbolera en el chat. Han votado 98 personas. La encuesta dice que Arsenal... Pero, ya se me cerró el chat. 61% de los votos. Está bien. La verdad que es comprensible. El Arsenal está muy bien futbolísticamente. Está para dejar afuera el Bayern Múnich. Lo veo en condiciones reales de ganar esta Champions. 39% para el Bayern Múnich de los votos. 61-39. Casi... podríamos decir, bueno, es más de la mitad, lógicamente. Diría que casi podríamos considerar el triple de los votos. O no, el doble de los votos, seguro. Ahora aumenta un por ciento, 62-38. Y usted, ya los invito a cabuleros a que voten, ¿eh? A que voten. 45 personas que dejaron su like arriba. Hay que llegar a las primeras 50 manitos arriba. Faltan 5. Tenemos 63 personas que nos están escuchando. Gran saludo para Jackson, para John Reina, que pone buenas tardes con toda la gente. Gana Arsenal. Está agrandado el Arsenal, está con el pecho inflado para quedarse ahora, claro, está con el pecho inflado y con intenciones de quedarse con una victoria. Gran saludo también para Douglas Villarreal, que pone ganan Bayern y City, he dicho, conformando esa una gran semifinal de Champions, repitiendo también el partido que se dio en los últimos cuartos de final de la temporada pasada. Y saludo a todos los cabuleros, a las 61 personas que nos están escuchando, las 45 manitos arriba que ya dejaron su número en Cábala Futbolera. Actualizo los números en diferentes plataformas. Tenemos en este momento 44 me gustas, 70 personas que nos están escuchando en vivo. Y bueno, toda la gente que nos está acompañando en esta hora de previa, hasta que después lleguen, señoras y señores, el señor Pato Hernández junto a Federico Königser para dejarnos el partido en vivo en la pantalla de Cábala Futbolera. ¿Hasta que llegue quién? ¿Hasta que llegue quién? ¿Hasta que llegue Pato, era? ¡Ay, hasta que llegue Pato! ¡Pero para un poco! ¿Qué es Carlos III? ¡Pero para un poquito! ¿Qué es el rey de Francia? Bueno, para un poco. Bueno,
Bueno, pero es un grande Pato, la verdad que nos da la chance acá de poder hacer la operación también, ¿eh? Es un genio. Esto de la culpa, ya sabemos a quién le hace la culpa, a quién me lo meto en la cabeza, ¿eh? Así que bueno, 45 personas que dejaron su mano arriba, más de 60 personas que nos están escuchando en vivo, y a toda la gente que le invitamos en Cabo de la Futbolera, que van a tener la prioridad cabuleros, que si ustedes escriben en el chat, los leemos. O sea, acá el premio es que si ustedes escriben en el chat, los leemos. Y sin que se nos escape en la medida posible ningún mensaje. 45 personas que nos escuchan en vivo, 63 personas que ya dejaron su, que están haciendo el chat de Cámara Futbolera, que no se animan a dejar su me gusta. Y tenemos ya en la familia de Cámara Futbolera 286.406 suscriptores. ¿Suscribiste, cabulero? ¿Suscribiste? Que tu nombre va a salir en pantalla. Estamos buscando los 300.000. Buscando que seamos en la familia 300.000 suscriptores. Que seamos 300.000 en Cámara Futbolera. Acá como verdaderos hermanos. Una gran familia somos en Cámara Futbolera. Que esperamos ser cada día y cada vez más grandes. Hoy, con estos dos grandes eventos en la pantalla de Cámara Futbolera. Arsenal-Bayern Múnich. Allá a la misma hora también con Real Madrid-Manchester City. Sabes que en caso de que los ganadores de estas llaves se van a enfrentar en las siguientes semifinales. Ahora, ha hablado Arteta, ha dejado su parecer también. Podemos incluso hablar de la importancia de lo que tiene que ver el caso también de Harry Kane, ¿no? Que vuelve a pisar, lógicamente, Inglaterra, Londres, que es una de sus víctimas favoritas, por ejemplo. Tenemos más declaraciones de Arteta, para empezar primero, que ha hablado sobre Kane, justamente, ¿no? Por ejemplo, sobre Kane ha hablado y también habla sobre... sobre el tema de lo que tiene que ver jugar este partido. Una declaración más de Arteta que dice en el chat, que dice para Cábala Futbolera en este momento: tenemos un gran reto por delante contra uno de los clubes más laureados de la Champions. Lo estamos deseando. Soy un gran admirador de Thomas Tuchel y de la forma en que organiza sus equipos. He aprendido mucho de él. Cuando analizas en profundidad el Bayern, sabes que es un equipo de primera. Tenemos que prepararnos bien y llevar nuestro juego a donde queremos. Si lo hacemos, tendremos opciones de ganar. Claro, sí. Aprender de Tuchel. Seguramente que aprendió en el City. Pero en el City no. Aprendió en el PSG. Aprendió en el Chelsea. Aprendió seguramente en estos equipos donde fue que lo llevó al PSG a la final a jugar contra el Bayern Múnich y al Chelsea, que lo llevó a coronarse campeón contra el City. Ahora, en el Bayern no creo que haya aprendido nada, porque sinceramente es una lágrima el Bayern Múnich, sinceramente, ¿cómo? ¿Qué puedes aprender de un equipo que en el Bayern Múnich, donde no se respetan los proyectos, donde no se respetan los entrenadores, donde están todos histéricas también en el Bayern Múnich, o sea, están todos de cabeza para abajo? ¿Qué puede aprender Arteta de un Tuchel en el Bayern Múnich que no lo ha sabido manejar? No, bueno, son pocas las cosas que rescatar del proceso Tuchel, y bueno, por eso está siendo tan criticado, está supuesto en juego en este partido, y partido a partido el puesto de Tuchel está corriendo peligro. Y resalto lo que decías, que no se respetan los procesos en el Bayern Múnich, porque obviamente la exigencia es muy alta, la competitividad que se exige es demasiado imponente, y finalmente Tuchel no pudo manejar al equipo, un equipo que ya venía mal desde la temporada pasada, que termina teniendo como consuelo el título de la Bundesliga porque lo pierde el Borussia Dortmund, no tanto porque lo gana el Bayern Múnich, pero de hecho en su partido, en su llave anterior ante la Lazio en los cuartos, también dejó dudas en el partido de ida, por lo menos, porque cayó ante Lazio en el partido de ida con un error grave de Upamecano, y bueno, termina siendo expulsado después, y ahí se esperaba que se fuese Tuchel, y no fue así, y un Arsenal que también dejó ciertas dudas también en el partido de ida ante Porto, pero finalmente se terminó reponiendo, pasó por penales, y el Bayern llega en peor momento, sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? Porque va a perder seguramente la Bundesliga luego de 12 años, y trajo a Harry Kane para que Harry le ayude al equipo, pero sobre todo Harry llega para levantar títulos. No ha podido levantar ninguno en toda su carrera, y no parece que lo vaya a hacer en este Bayern Múnich, por lo menos esta temporada, a menos de que, claro, mantenga un buen nivel el Bayern y termine levantando la Champions, que sería histórico para Harry Kane, que su primer título en toda su carrera sea la Champions. Sí, ¿no? Justamente Harry Kane, que ha llegado acá para aportar goles, y justamente que
Que sí, es un hecho, ¿no? La Bundesliga, ya vamos a hablar de diferentes cosas de las que habló Tuchel, la realidad más del Bayern Múnich, pero para completar un poco lo que habló Arteta con respecto a Harry Kane, es que no es solo él, sino las otras 10 grandes individualidades que tiene el Bayern. Conocemos las cualidades individuales de sus jugadores y de él en particular. Cuando miras sus números en los últimos 10 años, observas que son cifras increíbles. Puede marcar de muchas maneras diferentes. Además, tiene el apoyo y los jugadores a su alrededor para generar esas oportunidades. Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Justamente es el delantero que iba a tener que neutralizar justamente el Arsenal respecto de su oponente, quien es el Bayern Múnich. También lo tenés a Eric Dier. Un duelo de jugadores de calidad importante también en este caso. Jugadores que formaron parte del pasado en el Tottenham y que hoy pueden también marcar la diferencia con respecto a el partido. También incluso Gabriel Jesús hablando sobre su oponente Harry Kane. Dice, todo el mundo aquí conoce la calidad de Harry Kane. Para mí personalmente es el mejor rematador del mundo. Mentira, mejor es Erling Haaland. Es fantástico jugar contra ese tipo de jugadores. Obviamente queremos mantenerla a raya y luego intentar ganar el partido. Pero no es solo Harry Kane. Tienen jugadores como mis viejos amigos Sané, Musiala, Coman, Müller, Gnabry, etc. Tienen futbolistas de mucha calidad. Ahora, igualmente no se tiene que apichonar por esto, Gabriel Jesús. A ver, escuchame, están todos de marmota estos jugadores. O sea, están en un nivel bajo. El Arsenal tiene que sacar pecho porque si no, la Champions a este paso no la ganan ni en 100 años, te digo. Entonces, me parece bien el respeto al rival y todo, pero tienen que darse de cuenta que el Arsenal está para pegar un batacazo y dejar al Bayern Múnich afuera. Casi 60 personas en vivo, cabulero, que están dejando ahí su manito arriba. Ya vamos a ver más datos, señoras y señores. 57 personas que dejaron su manito arriba y 68 personas que nos están escuchando. La encuesta en este momento sigue ganando el Arsenal, ya con 139 votos, 140. Arsenal, 63% de los votos contra el 37% que viene arrojando el Bayern Múnich. Gran saludo para Pedro Rincón, que nos escucha desde Colombia. Gana Arsenal. Y gran saludo también para Tony Amezcua. Y vamos, cabreros, anímense a saludar en el chat, anímense a arrojar un resultado, no tengan miedo, vamos a leer al aire. El premio, cabreros, para ustedes es que si nos escriben en el chat de Cábala Futbolera, van a ser leídos, dos me gustas para llegar a 60, y por lo menos antes de que lleguen Pato y Fede Conexer, tenemos que llegar a 100 me gustas. Así que este, cabreros, es el momento de ustedes, porque después va a ser el momento de los jugadores, el momento de Pato y de Fede. Y ahora es el nuestro también, pero es el momento de ustedes para ser leídos, para ser saludados. Gran saludo para las 71 personas que tienen que dejar su mano arriba y también tienen que dejar su saludo, como hace Mader, que nos escucha desde Perú, aunque le manda un saludo a Domínguez, no a nosotros. Bueno, nosotros le mandamos, como somos buenas personas, vamos a saludar a ambos. ¿Y qué pasa con Harry Kane? Harry Kane va a tener... Vamos a hablar un poquito del Bayern Múnich ahora. Harry, justamente, en conexión con lo que hablaba Arteta, va a enfrentar a un rival, a un viejo conocido. Un duelo donde hay jugadores muy importantes en el conjunto del Bayern Múnich, porque tenemos al delantero Harry Kane. ¿Sí? Harry Kane que... contra Arsenal ha marcado 14 goles y 2 asistencias en 19 partidos. Por lo cual, esta es una de sus víctimas favoritas, ¿no? Pero claro... y que es el jugador que Arsenal va a tener que lógicamente neutralizar. Pero claro, acá estamos hablando de una realidad importante. Estamos enfocándonos mucho en Harry Kane. Demasiado en Harry Kane. Parece como que es la única esperanza que tiene el Bayern Múnich. Claro, parece mentira este concepto, Juan David, porque uno lo tiene también a Gnabry, que Musiala, Müller, que llegó a 700 partidos con la casaca del Bayern el otro día en la derrota con el Heidenheim. Recordemos que el Bayern Múnich viene de perder 2 partidos consecutivos en Bundesliga con Borussia Dortmund y Heidenheim, quedando 16 puntos del Bayern Leverkusen cuando faltan 6 por jugar. Y que tiene el Bayern Múnich, bien lo puntualizabas también, defensores como Panecano, De Ligt, Eric Dier, también con pasado en el Tottenham. Pero claro, estamos hablando de un equipo que está diezmado. La calidad está en el Bayern Múnich, está. Pero el problema es el Bayern Múnich, que no hay un clima de paz, no hay un clima de tranquilidad, que es un alboroto. O sea, y se apunta siempre a que el que tiene que ser neutralizado es Harry Kane. Como parecería que
parecería sonar que marcamos a Harry Kane, listo, tenemos control de Bayern Múnich. Aunque algunos, Gabriel Jesús, de entender que no, que hay otros jugadores porque no se confían, como el caso de los otros jugadores que son los ofrecidos, que ya los mencioné, no voy a decirlos de nuevo. Pero se habla mucho de eso, de estar marcando al ex Tottenham. Así es, bueno, es un duelo interesantísimo porque hoy por hoy Harry Kane llega a este duelo con 38 goles en 37 partidos, así que si hablamos solo de goles, son cifras excelentes. Pero este duelo tiene una fijación que viene no solo desde su paso por Tottenham, hablando del paso de Harry Kane, sino también desde que Harry Kane era un niño, porque Harry Kane tuvo un paso en inferiores por el Arsenal, llegó a los Gunners con 9 años, y eso en ese momento llegaba procedente de Ridgeway Roberts, el equipo en el que creció hasta los 9 años, como te digo, y ahí pasa a ser jugador del filial del Arsenal, y pocos años después, un par de años, 2 años duró en el Arsenal, a los 11, el jefe de la academia del Arsenal, Liam Brady, describió a Harry Kane como un futbolista un poco gordito y no muy atlético, y fue esa la razón por la que finalmente Harry Kane no continuó en el Arsenal. Y ahí cruzó la vereda, se fue a seguir su carrera. Años más tarde llegó al Tottenham y creció futbolísticamente allí, donde no pudo ganar ningún título, se convirtió en el referente y capitán. Y el Arsenal es una de sus víctimas favoritas, pero a falta de títulos, recordemos que los deportistas siempre tienen la necesidad de ganar títulos, pues con esa hambre de victoria, Harry Kane se va hasta Alemania para ganar un título, por lo menos. Se va a un equipo que constantemente gana títulos. Y bueno, se convierte en el goleador, un Bayern que había dejado ir un par de años atrás a Lewandowski, y llega Harry Kane a llenar esa camiseta de 9, por ahora, haciéndolo bien, pero la actualidad del equipo no es buena, y eso también se ve reflejado en el bajón deportivo que tuvieron los jugadores. Y hoy, si hay una figura en el Bayern, es Harry Kane, y es por eso, no solo por lo deportivo, sino por lo que conté recientemente, que este duelo tiene cierta fijación entre el equipo de Londres y Harry Kane. 38 goles en 37 partidos para Harry Kane, o sea, tiene un gol más que partidos jugados, con 10 asistencias en Bundesliga, 32 goles en 28 partidos, 7 asistencias también para él. En Champions, en 8 partidos jugados, marcó 6 tantos y tiene 3 asistencias. Así que Harry, que también incluso tuvo la mala suerte de que perdió la Supercopa Alemana, su partido contra, si mal no me equivoco, en aquella oportunidad contra el RB Leipzig, perdió 3-0 en aquella oportunidad y que todavía sigue pendiente, ¿no?, con esa deuda de no haber pagado. La pregunta que podemos hacernos el Bayern Múnich es si es el gran mufa Harry Kane o si es Tuchel el problema, ¿no? Esa es la gran duda que tenemos en cábala. Gran saludo para Fulin 17, que dice: saludos hasta Panamá, gana Arsenal 2-0 con gol de Saliba junto a balón parado y Odegaard. Gran saludo para Adael, que pone: saludos desde Cuba. La eliminatoria se la lleva el Bayern con N, porque sin N es el Bayern Leverkusen. La historia pesa mucho en esta competición, está demostrado. No sé, Arteta dice otra cosa, que la historia no juega. ¿En qué quedamos? ¿En chicho o limonada? ¿Manzana o banana? Mirá que Arteta dijo que no, que ya no jugaba la historia, y se lo ve muy confiado. Se lo ve confiado Arteta. Bueno, ¿sabes cuándo va a ser la respuesta que vamos a tener en el campo? Cuando se deja de hablar, porque ahora es puro bla, 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 bla nuestro, de ustedes. Ahí cuando pase lo que pase en el campo, vemos quién es el semifinalista en una semana, ahí se va a saber la respuesta. Buena reflexión, pone también, nos completa Dael, que dice: esa es la gente que piensa que solo está Kane y es una plantilla buenísima. Es cierto que el Arsenal está llegando en mejor forma. Pasa que, como dije recién, está diezmado. Están a un nivel el Bayern Múnich de humano. Como alguna vez el Tata Martino decía sobre Barcelona, que era una versión humana de los jugadores blaugranas, que no estaban en un estado extraterrestres, digamos, no un estado fantástico, sino que están en humanos, y yo creo que están en una situación humana, como pasando por un mal momento, pero que pueden despertar en cualquier momento y quedarse con el torneo para salvar
la temporada. 286.450 cabuleros se han suscrito al canal. Faltan 50 para llegar a la mitad de 286.000. Y cada vez más, a pasos agigantados, vamos llegando a lo que tiene que ver a 300.000 cabuleros. Suscríbanse, que su nombre sale en pantalla. Suscríbanse también a Cábala Futbolera. Den ese like, esa mano arriba, para llegar, que lleguen a 100 me gustas antes de que lleguen Pato y Fede Konixer, y poder llegar a 100 de likes y dejarles eso a la transmisión bien encaminada a quienes van a relatar y comentar el partido respectivamente. Hora de llegada estimada, tengo anotado que llegan para las 3 y cuarto, o sea, la hora de Argentina. Chequeen sus horas locales, cabuleros, el partido arranca en 1 hora 6 minutos. Y ellos van a hacer el reto y el comentario respectivamente. Gran saludo para Dael, que nos dio su reflexión. Gran saludo también para Flor Hermosa, que pone: hola, buenas tardes desde España, Madrid. A todos nos discutan. Vengo en son de paz. ¿Y quién discutió? ¿Quién discutió? Hola, Cábala Canal. Ganara versus Múnich. No entendí esa parte. Pero Flor, ¿quién discutió? ¿Quién discutió? ¿Quién discutió acá? Acá estamos analizando un proyecto y descargándonos, hablando sobre la realidad del Arsenal y el Bayern Múnich. Bueno, descargarse también, porque también uno se descarga y dice cosas. Pero a ver, acá estamos, acá nadie está discutiendo. Y bueno, si hablas un poco fuerte, o sea, estamos en una transmisión de fútbol. Esto no, a ver, no es un templo que hay que estar en, no es un templo esto, o sea, estamos al aire en Cábala Futbolera. Bueno, gran saludo me gustaría. Decime. Perdóname. Que me gustaría volver un poquito a lo que decía Adael, sin ánimos de discutir con respecto a lo que dijo Flor. Adael dice que la historia pesa mucho en esta competición, está demostrado. Y ahí voy a generar una disyuntiva, no estoy de acuerdo, porque si fuese así, el Real Madrid tendría que ganarle por goleada al Manchester City. Y no ha sido así. El City, por más de que es un equipo con una historia muy joven o casi nula, ha sido uno de los mejores equipos en Europa. Se impuso mediante la inyección de dinero y el buen fútbol, porque no solo es dinero. Trajeron a uno de los mejores entrenadores del mundo y se reforzaron bien y tienen un proyecto casi invencible. Y a pesar de no tener historia, la Champions pasada fueron campeones. Totalmente, claro, aparte de Bayern Múnich no logra pasar cuarto de final desde que salió campeón. Quedó afuera con el PSG, quedó afuera con Villarreal, que ninguno de los dos tiene Champions. El City, que lo eliminó la temporada pasada y logró la primera. No es todo tan lineal, no es 2x2, no es la tabla del 2, que 2x2 es 4 o 2x8 es 16. O sea, el fútbol tiene sus disyuntivas, cabuleros. Y es verdad que tienen estos jugadores del Bayern Múnich con experiencia, pero están pasando un mal momento ahora. En el Bayern Múnich, y hablando un poco ya de la situación del Bayern, ahora sí vamos a hablar de cosas acá un poco pesadas, cuando tenemos más de 100 personas que nos están escuchando, y que a las 100 personas les digo que tienen que dejar su like. Tienen que dejar su manito arriba, tenemos casi 70 personas, vamos, cabreros. Es que quiero llegar, se los pido, por favor, hay que llegar a los 100 me gustas antes de que lleguen Pato y Fede. Miren que si no llegamos a los 100 me gustas, no les doy el pase, cabuleros, a ellos, ¿eh? No les damos el pase hasta que no lleguen a los 100 me gustas. No llegamos a los 100 me gustas. Tenemos 65 apenas. Tenemos 66. Encima mirá quién llegó. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó a Cábala? ¿Quién llegó? Llegó Fede Konixer. Llegó Fede Konixer. Bueno, no va a poder intervenir Fede Konixer por culpa de ustedes, porque faltan 32 me gustas. Cuando lleguemos a los 32 me gustas, Fede Konixer va a poder hablar con nosotros, hacemos un trío y lo dejamos afuera. Eso suena muy mal. Y dejamos afuera a Pato. No, mentira. Así que, pero por favor, que faltan 30 me gustas y tenemos que llegar bien encaminados para que Fede Konixer y Pato puedan llevarse la transmisión para arriba. Así que vamos. 72 me gustas, faltan 28 para llegar a 100. Gran saludo para Alberto Pulido, reportando feliz sintonía desde Cúcuta, Colombia. Un fuerte abrazo desde la distancia. Mi ganador es el Bayern Múnich. Gran saludo para Eder, que nos escucha desde República Dominicana. Gran saludo para vos, la parte de la isla que está bien. Ahí es un lujo. Vos estuviste en República Dominicana, te acordaste, Juan David. Ahí es un lujo. La gente va de vacaciones. Al lado, en Haití, es un tiroteo. No se puede vivir ahí. Y bueno, viví 2 años en República Dominicana y sí, es un país hermoso, la verdad, una isla que es compartida y son dos realidades totalmente distintas.
Pero bueno, República Dominicana, un país que es líder en el béisbol, no tanto en el fútbol, aunque está creciendo, y recientemente consiguió la selección sub-23, el primer pase en la historia del país a los Juegos Olímpicos. Espectacular, muy bien, Progresivo se lanza las felicitaciones a ellos. 75 me gusta, faltan 25 para llegar a 100. Cabuleros, depende de ustedes. Si no llegamos a 100 me gustas, Pato con Cato y Federico Konixer no salen al aire. Depende de ustedes, ¿eh? Nos quedamos Juan David y yo. Depende de ustedes que tengamos que llegar a 100 me gustas, ¿eh? Depende de ustedes. Gran saludo para Eder, gran saludo para Alberto Pulido, gran saludo para Flor Hermosa, para Nael, para Furin 17 y para todos los cabueros que ya dejaron su voto. Y recuerden que tienen la encuesta en el chat. ¿Quién ganará? Hoy es el capítulo 1 entre Arsenal y Bayern Múnich. 211 personas que dejaron su like. 64% de los votos para el Arsenal, 36% para el Bayern. Yo voté por el Bayern Múnich porque no puedo ir en contra de los principios que dije a principio de temporada. No puedo cambiar ahora ya. Estamos en cuartos. Los tres, mis equipos, están del lado inferior del cuadro, que es la Matanza, que seguro de ahí va a salir el campeón. Pero claro, por momento está mejor el Arsenal. Por historia, como decíamos, y por equipo envergadura, el favorito es el Bayern. Pero por momento está mejor el elenco gana, ya hemos analizado eso. Gran saludo para las 76 personas que dejaron su like y prioridad a esas 87 en total personas que nos están escuchando. Faltan 24 likes para llegar a 100 y ahora es momento de hablar del Bayern. Es momento de hablar del Bayern Múnich en sí como equipo, porque a ver, justamente hablamos del tema del fracaso, hablamos del tema del Bayern Múnich que destroza técnicos. Hace poco leí una nota cuando hicimos la previa de lo que tiene que ver el sorteo de Champions, que tiene que ver con respecto a los técnicos que en el Bayern Múnich rajaron, que no dejaron, porque les fue técnicamente mal. Entre con qué salir mal, no ganar la Champions. Pero si ganan Bundesliga, no alcanza. Bueno, a ver, técnicos que fueron destrozados, que no se les permite. De hecho, Klopp ha criticado incluso este tema. Lo ha cuestionado, diciendo que en el Bayern Múnich no te dejan trabajar, diciendo que las cosas llevan tiempo. Tiene razón, Jürgen Klopp tiene razón. No tengo por acá esta información cerca, pero, por ejemplo, destrozaron a técnicos como Hansi Flick, con quien salieron campeones, a Heynckes, a Ancelotti, a Pep Guardiola, entre otros. No los dejan trabajar. Una temporada, le va mal en Champions, se van. Y es un equipo que, si el Bayern Múnich trabajaran con un poco más de... sin ese alboroto, sin esa locura, bajaran un poco los decibeles, bajaran un cambio... El Bayern Múnich tal vez quizás hubiera ido mucho mejor en Champions. De hecho, es un plantel. Uno repasa los jugadores que tiene el Bayern Múnich en toda esta última década de años, desde que empecé por lo menos a darle bolilla al fútbol. El Bayern Múnich es un equipo protagonista. Es un equipo que está siempre... Es un equipo protagonista en todos los campeonatos y que siempre es candidato. Junto al Real Madrid siempre son candidatos. Siempre. Es muy difícil alguna vez que el Bayern Múnich no lo sea, como el Real Madrid. Son equipos que son candidatos siempre. En los últimos años se han de alguna manera dominado el fútbol. Pero lo que ha pasado con el Bayern es que, a ver, tienen el ego por las nubes. Una mala temporada, mano un campeonato. ¡Ah! ¡Qué drama! Se han re histéricas en el Bayern Múnich. ¡Ay! Porque no ganamos la Champions. Tenemos que ir todos. O sea, andan con esa pavada en la cabeza. Y es un equipo que si en el Bayern Múnich hubieran bajado un poco los decibeles, podían haber ganado. En el historial aparece en el último tiempo dos Champions para el Bayern. Una en 2013 y otra en 2020 en pandemia. En un tiempo complicado. O sea, no la pudieron festejar con su público. Pero este equipo me da la sensación, Juan David, que si hubieran estado las cosas un poquito más aniveladas, ¿cuántas Champions hubiera ganado el Bayern Múnich en condiciones normales? Hubiera ganado 5, 8 más. Si este equipo está para ganar 8 Champions, ¿cómo es que no ganan 8 Champions? Porque el problema es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich, en vez de tener 6 Champions, podría tener como el Real Madrid en este momento. Sí, totalmente. Bueno, es un equipo, lo que te decía antes, en el que el título, el hambre de victoria, es mucho más grande que todo lo demás, que el orden, que los procesos, los proyectos. Es un equipo que exige demasiado hacia adentro, que hace una autocrítica muy pesada incluso para sus futbolistas. Y bueno, para nadie es un secreto que el Bayern es de los mejores equipos en la historia y un gran equipo de los últimos años.
pero que hoy no pasa por un buen momento. También es verdad que este declive del Bayern Múnich, que veremos cuánto dura o si se puede reponer para la próxima temporada, ha ayudado muchísimo al fútbol alemán, porque el fútbol alemán necesitaba ver algo diferente, necesitaba ver a alguien que le quite ese poder al Bayern Múnich que ha durado tanto tiempo y que parecía no tener final. Pues bueno, estamos viendo el final con la aparición del momentazo que vive el Bayer Leverkusen, y en Europa el Bayer siempre es uno de los candidatos, así esté en bueno o en mal momento, el Bayer siempre es un equipo a tener en cuenta. Siempre hay que tenerlo en cuenta el Bayern, siempre, por lo menos en Champions, porque la Bundesliga ya está. Pero ahora vamos a ver algunas declaraciones del técnico que me dieron escalofríos cuando las leí, ¿eh? Pero en realidad la Bundesliga ya está. Gran saludo para el Goat Ball 29, Mechikong. Yo conozco a King Kong, no Mechikong, no sé quién es. Gran saludo para Fortunato que pone Bayern, papá de los Gunners. Like 82, gracias para vos. Faltan 15 me gustas para presentar a Pato y a Fede Königser. Así falte un minuto para el partido. Si no tenemos los 15 de que faltan, no los presento. Gran saludo para Fortunato que pone la maldición de Harry Kane. Malcolm que pone Mía San Mía. Hoy gol de Harry Kane. Y Fortunato nos contesta de por qué el Bayern Múnich no ganó 8 o 10 Champions más. Dice, porque no roba. Madrid roba, Bayern no. A ver, el fútbol no es solamente robar o no robar. También, los árbitros a veces se inclinan las balanzas para definir si un equipo favorecerlo o no. A ver, lo que pasa es que, bueno, te juega, sí, juega. Eso pesa. Y obviamente que en el sorteo también de la UEFA pesa. Porque, escúchame, esta Champions es la misma que la del año pasado. Tenés a las tres bestias de un lado, junto al Arsenal, la vez pasada era el Chelsea. Y acá tiene gran culpa Wimikel, que ni siquiera mostraron los números del bolillero. Y después del otro lado tenés dos equipitos. Tenés al Barcelona, tenés al PSG, Borussia y Atlético Madrid. Y la temporada pasada vos tenías al Inter, al Napoli, Milan y Benfica. O sea, es la misma Champions. Es la misma Champions. Es la misma Champions de la temporada pasada. Y esto, como dijo Franco Latuca en el chat, no descubrió nada por decir esto Franco Latuca. No descubrió América. Pero dijo algo muy importante. Dijo, la UEFA arma lo que quiere. Tiene razón, la UEFA armó la Champions para que el Barcelona llegue a la final. O sea, el Barcelona armó la Champions para que tenga la semifinal encaminada y llegue a jugar, y puede ir a Londres y después salvarlo a Xavi Hernández. O sea, todos sabemos la realidad de cómo es esto. La cuestión de todas maneras, cabuleros, es que de todas maneras en el Bayern Múnich hay un ego muy grande. En el Bayern Múnich se piensan que tienen todo hecho, todo ganado y que tienen que ganar todos los años. ¿Y quién les digo que tienen que ganar todos los años? Las cosas se las tienen que ganar ustedes. Y aparte, una vez que te va mal, una temporada. A ver, aparte la Champions no es fácil, pero una temporada que te va mal. Dale, che, no puede ganar otro equipo a la Bundesliga. Un poco más de piensen un poco los otros equipos. Mirá el Hamburgo, un equipo grande en la segunda, no vuelve más. Gran saludo para Fortunato. ¿Por qué ponen los dos partidos a la misma hora? Qué ilógico. Y también pienso yo, para mí tendrían que haber puesto un partido antes. La verdad, yo coincido con vos, cabulero. Una menos cuarto, dos menos cuarto tendrá que ir el primer. Como en Europa League, que me acuerdo que iban un partido dos menos cuarto y el segundo a las cuatro. Porque así los cabuleros, los futboleros como nosotros, vemos los dos partidos. Con esto de ir al mismo tiempo, no tengo que partir mis ojos. No tengo, por ahora, cuatro ojos no tengo yo para ver un partido en una pantalla y en la otra. Pero bueno, así es. Hoy ganaste. Lo que pasa... Sí, decime. Dime. Bueno. Lo que pasa es que esto se hace más que pensando en la ida, se hace pensando en la vuelta, en que el resultado de las llaves quede cerrado a la misma hora, o más o menos a la misma hora. Obviamente habrá partidos que quizás se vayan a la largue, pero se hace pensando en que se cierren al mismo tiempo y en que los equipos no puedan saber hasta la hora del final del partido a quién se van a enfrentar en la siguiente llave. Bueno, puede ser. Igual es verdad que la Champions pasada se daba cruzado. Ahora están coincidiendo con la misma llave del cuadro. Hoy gana Bayern Múnich 2-1, pone Fortunato. El gran saludo para Malcolm Martínez que pone el Bayern. Este año le falta un técnico con vergüenza y no el fantoche de T que nos ha tocado esta temporada. Y tiene razón, un fantoche. Y yo te digo que la cosa se ve de cuando viene mal Malcolm de la temporada pasada. Porque la temporada pasada el Bayern Múnich había ganado todos los partidos antes de enfrentar al City. Cambian el técnico porque le espiaron lo que hacían. También hay que espiar al técnico las cosas, ¿eh? Qué chusma también lo que le espió las cosas a Nagelsmann. Se tuvo que retirar y tuvo que ir preo a jugar contra el Manchester City. Fue una locura. Y de ahí vino toda la masacre.
Y ahí vino que se quedaron afuera de Copa Alemana, afuera de Champions, como la Bundesliga apenas agarrándola de las manos. Y bueno, todo lo que ya conocemos hoy. Pero sí, todo en una situación caótica. Realmente el Bayern Múnich me da a comer la palabra. Voy a decir otra, es un verdadero prostíbulo el Bayern Múnich. Usaría otra, pero es eso. 11 likes y presentamos a Pato y a Fede Königser. Fede Königser debe estar podrido ya del otro lado esperándonos a que salgamos al aire. Bueno, igual se está muteando. Gran saludo, el Fortunato que pone... ¿qué te recomiendan para la temporada? Y claro, pasa que ahora Nagelmann dirige en Alemania. No sé quién. Para mí tiene que alguien de la casa. Que vuelva Heynckes. Que vuelva alguien del Bayern Múnich que lo ha sacado campeón. Porque Guardiola no va a ir, no va a ir Ancelotti. Acá tengo los últimos técnicos a ver, Xavi. Que pasaron. Xavi Alonso no, se queda en el Bayern Leverkusen. Tuchel. No, Nagelsmann. Acá están los técnicos que fueron que no le dieron tiempo a trabajar. Pep Guardiola, campeón de Bundesliga, Mundial de Clubes, Supercopa Alemana y Copa Alemania. Ancelotti, Bundesliga y Supercopa. Heynckes, la Bundesliga, con quien antes ganó la Champions en 2013. Niko Kovac, ganando Bundesliga, Copa Alemana y Supercopa. Hans Flick, ganando Bundesliga, Copa Alemana, Supercopa, Champions. Todo. Hans Flick a la temporada siguiente, como no repitió, a las duchas. Y Mundial de Clubes. Nagelsmann, Bundesliga y Supercopa Alemana por dos. Y Tuchel, que ganó la temporada pasada la Bundesliga arañando. O sea, no se le da trabajo a los técnicos. Y ya Tuchel dijo que se iba a ir finalizar esta temporada, dijo que se iba a ir sin importar cómo van a terminar los campeonatos. Y justamente de esto es lo que quiero hablar sobre el tema Tuchel. Porque, a ver, antes que nada, acá tenemos gente que pone en el chat algo importante. El Goal Ball 29 que pone Mechicón. ¿Por De Michelis? Nah, pero De Michelis no creo que sea dirigido. De Michelis no creo. No sé si De Michelis va a ir, no creo. Cabulero, no creo. 91 me gustas, cabuleros. Faltan 9 y les damos el pase a Fede Königser y a Pato, ¿eh? Faltan 9 me gustas. 9 me gustas y entran Pato a la cancha con Fede Königser. Si no, no hay pase. Gran saludo para Fortunato Gómez Díaz. Zidane, no, pero Zidane ya está. Zidane. Bueno. Zidane me hace recordar, no sé por qué, a Bianchi, que dirigió en el Real Madrid, medio agarrado todo ya hecho, porque él no es que hizo gran cosa, él solo acomodó algunas piezas. Fue bien y después se fue. Chau. O sea, le fue mala temporada con el Ajax, se andó afuera y después, no, él fue, no, fue antes, no, después de ganar la Champions, fue, no llegó a dirigir lo otro. Y ahí. Pero no me parece Zidane el indicado. Lo que quiero ahora indicar sí es leer las declaraciones. Esto te digo, Juan David, es para agarrarse de los pelos. Recordemos que iba a ser el partido 200 del Arsenal en Champions, ¿sí? Llegando a cuarto de final tras 13 años y con la posibilidad de ganar por primera vez ante el Bayern Múnich en una eliminatoria. El Arsenal no perdió de local en cuarto de final, solo pasó dos veces la estancia de cuartos. Y que hoy va a tener la oportunidad de ganar por primera vez una eliminatoria ante el Bayern Múnich. Como local, ha ganado solo dos veces, entre ellas el 5-1, entre 2-0 de la fase de grupos, ¿sí? en la temporada 2014-2015. Mourinho entonces pone Fortunato. No, Mourinho no es técnico para el Bayern. No, es otra filosofía de juego. El Bayern Múnich es un equipo ofensivo, de tenencia de pelota. Ojo, igual si el Bayern Múnich juega de contragolpe con estos jugadores. Si tiene solidez defensiva y te contragolpea, te aniquila. Con espacios te aniquila. Bueno, pero Mourinho puede ser una buena solución a corto plazo. No sé si tanto pensando a largo plazo, pero en el corto puede ser una solución decente, por lo menos. Claro, decente puede ser una opción, pero no me parece que sea el técnico indicado. Hoy Mourinho... ¿Hoy Mourinho qué está haciendo? ¿Tenés idea? Me parece que no está dirigiendo. Descansando. ¿No? Descansando. Dejó la Roma y descansar. Claro, va a ver la Champions en una televisión cómoda. O sea, va a estar ahí. Y grande, me imagino. Como Reyes. Sí, de Reyes. Claro. Como Reyes. Acostado en un sofá gigante. Ya ganó todo. Gran saludo para Acosta Barri, que pone que nos saluda desde Paraguay. Gran saludo para vos. 7 me gustas. 7 me gustas. Cabuleros, y presentamos a Pato y a Fede Königser. 7 me gustas. 7 me gustas y presentamos a esos dos. Y voy a aprovechar a leer sobre Tuchel. Porque yo te digo, lo de Tuchel es para agarrarse
para agarrarse de los pelos, te digo, ¿eh? Es para agarrarse de los pelos. Vos mirá lo que dijo Tuchel, mirá. Mirá lo que dijo Tuchel. Con respecto a la Bundesliga. Dijo, hemos sido criticados con razón por nuestro rendimiento en la Bundesliga. Pero si mostramos el nivel que hemos venido mostrando en la Liga de Campeones, mañana seremos competitivos. Eso está ahí coincido y estoy de acuerdo. Pero a mí me mató así esto. Es. Esto me mató, tío. Esto que acabo de leer, esto que dijo, me mató. También reflexionó sobre el Arsenal primero, que dijo, la dos, lleva dos temporadas jugando a muy alto nivel. En este momento es el mejor equipo de la Premier, pero nosotros sabemos de nuestras fortalezas. Y la Liga de Campeones es una competición en la que tenemos más experiencia. Y acá algo muy importante. Esto es lo que me mata. Vamos a analizar la primera línea sobre esto. La temporada no está perdida. Terminará cuando termine. Pero, o sea, ¿qué es esta declaración? ¿Tiene chances de ganar la Bundesliga al Bayern Múnich? Pero escúchame, a ver, esto es lo que me enloquece, lo poco y lo mucho. El Bayern Leverkusen hasta ahora no perdió un partido. No se dio lo que es poco. En la temporada lleva 41 partidos sin perder. No perdió uno. Va a perder 6 de golpe. Pero esto no cabe en la cabeza ni de Harry Kane. No cabe en la cabeza ni de Harry Kane que pierdan 6 partidos de una. Y ya te digo una cosa. Porque esto se hace una cosa. A ver, yo te digo que si el Bayern Múnich llega a ganar la Bundesliga, el fútbol alemán se debería cerrar. No se deberá jugar más la Bundesliga. No se debería jugar más. Ahora, yo les digo algo, cabuleros. Si Bayern Múnich me llego a enterar que el Bayern Múnich sale campeón de Bundesliga, yo me voy de cabo a la fútbol. Dejo el fútbol. Me voy. Ah, bueno. Yo les digo, yo me voy. No, porque ¿sabés qué pasa? Es insólito. O sea, yo sé que a Bundesliga no le damos bolilla, no la hacemos más. O sea, porque la realidad es que no hacemos la Bundesliga en cabo a la fútbol. Pero ¿sabés qué pasa? No puede pasar algo tan insólito. Leverkusen está a una victoria de salir campeón. ¿Cómo va a ganar el Bayern Múnich y va a decir Tuchel semejante bizarrada? Barbaridad. O sea, ¿cómo va a ganar? ¿Cómo va a pretender que el Bayern Múnich puede salir campeón? Ya está, ya la ganó Leverkusen en la liga. Pero yo les digo, si es tan insólito que si llegan al Bayern Múnich a ganarla, yo me tengo que ir, tengo que dejar el fútbol y el periodismo. Porque sinceramente ya es insólito, Juan David. Sí, es muy difícil una declaración que, bueno, a ver, con lo que quiere decir es que no va a dejar de pelear o de intentarlo, aunque el panorama es oscurísimo. Se le hizo de noche a Tuchel en el Bayern Múnich, hablando solo de la Bundesliga, porque bueno, en Champions tiene todavía todas las posibilidades, ¿no? Son enfrentamientos a eliminación directa y puede pasar cualquier cosa en un partido de ida y vuelta. Ahora, es difícil que lo pueda hacer, pero también hay algo que es verdad, y es que en esta altura de la temporada el Bayern Múnich tiene más puntos que los que tenía en la temporada pasada, y la temporada pasada terminó siendo campeón, pero por tropiezos del Borussia Dortmund, más que claro. Éxito del Bayern Múnich. Lo que tendría que pasar en la Bundesliga para que el campeón no sea Leverkusen es netamente responsabilidad del equipo de Xavi Alonso, el Bayer Leverkusen, que tendría que perder, como bien dijiste, 6 partidos. Y no, es que no va a perder 6 partidos, ya está. Mirá, no perdió uno, va a perder 6. ¿Y qué cabeza cabe esto? Ni en la de Harry Kane, la de Musiala. Seguramente si le siguen esta pregunta a ellos van a decir, no, sí, mientras haya chance vamos a pelear. Pero internamente ya saben. Hay un montón de ligas cabuleros que ya habrá que terminarlas hoy. La Bundesliga, la italiana, la Liga Saudí, la Liga de Portugal, por ejemplo, la Eredivisie. Solamente habría que seguir jugando la Premier y poner la Liga Española hasta el Clásico. O hasta Girona-Barcelona. Una vez jugado eso, ya está, descanso los jugadores y se metan de cabeza en la Eurocopa. Gran saludo para todos los caboleros, para Gladys Segovia, para Fortunato que pone, piensa positivo, pero si dice lo contrario, no, pero es que a ver, para mí habla por hablar, porque también los periodistas le quieren que preguntar algo en conferencia de prensa, te digo. Y gran saludo para David Vargas que pone, por el bien del fútbol tiene que salir campeón el Leverkusen, por el bien del fútbol, exactamente. Caboleros, 3 me gustas y ya presento a los relatores y comentaristas, ¿eh? Vamos con esos 3 likes, vamos que no falta nada. Lo último para cerrar, Juan David, y esto es lo que me llamó, esto también me llamó la atención con respecto a Tuchel. Dos cosas, una tiene que, la primera, que es la que me llama la atención. Hemos hecho un buen papel hasta ahora en la Champions League esta temporada.
Este, estamos de acuerdo. Hemos alcanzado nuestro objetivo mínimo, que ahora el Bayern va a tener que superar en esta instancia. La va a tener que superar. No muchos equipos llegan a los cuartos de final. Y claro, pero qué cosa más obvia. Claro que no llegan, solo llegan 8. No llegan 20 o 100 a jugar los cuartos. Solo llegan 8, pero qué cosa más obvia. Descubrió América este muchacho. Buah. Ahora en muchas ocasiones todo se reduce a tener un poco de suerte y los partidos se deciden en el momento justo. Incluso por una o dos decisiones arbitrales. Mirá qué honesto. Queremos llegar a semifinales. Necesitamos dos actuaciones de un nivel muy alto para lograrlo. Eso por un lado. A mí te digo, o sea, esto es una obviedad bárbara. Y con respecto al Arsenal, que esto me parece muy bien, ha habido un cambio cultural con Mikel Arteta. El Arsenal está dominando la liga más dura del mundo. Sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y cómo queremos hacerles daño. Tenemos más experiencia en Champions. Es diferente a la Premier. Queremos utilizar esto a nuestro favor. Bueno, esto por un lado también es cierto, pero la realidad es que este también, no sé si lo está diciendo porque el Arsenal está primero, porque si estuviera tercero no sé si diría lo mismo. Caboleros, 131 personas que nos escuchan en vivo, dos likes les pido, nada más. Dos likes y quiero presentar a Fede Königser en este instante. Quiero presentar a Fede Königser. Dos me gustas faltan, dos me gustas. Vamos, caboleros, es muy fácil. Es muy fácil anotar ese me gusta en Cámara Futbolera. No cuesta absolutamente nada. Faltan 3 me gustas. Vamos, que no cuesta nada. Gran saludo para Fernando Lee Gómez, para Go Hammers, por el Aston Villa. Gran saludo para Fortunato Gómez, para David Vargas, para Gladys Segovia, para Acosta Barri y para todos los caballeros, para Goal, para Ball 29 y todos aquellos que nos están acompañando y que nos vienen bancando desde la previa, desde ya, desde las 2 y pico de la tarde, faltando 40 minutos para que arranque el partido. La encuesta, 331 votos, 334, sigue ganando el Arsenal, 62% contra el 38%. Y ya, cabuleros, bueno, me han ganado ustedes esta vez, ¿eh? Me han ganado ustedes, sé que faltan 3 me gustas, pero bueno, por obligaciones del canal, me veo obligado. Ah, bueno, muy bien la gente, hemos llegado entonces, hemos cumplido 101 me gustas y momento de presentar a relator y comentarista. Empiezo por Fede Königser. Fede, querido, ¿te tengo o no te tengo del otro lado? Buenas tardes. Hola, Marcos, ¿cómo va? Hola, Juan, un placer estar con ustedes, ¿todo bien? Todo tranquilo. Vos sabés que, Fede, la vez pasada olvidé mencionarte. Yo estudié portugués en el Centro Universitario de Idiomas. Olvidé mencionarse eso la vez pasada. Yo también, 5 años. Hasta el nivel 8 estuve. Yo hasta el 10 y que hice también algún taller más. Ah, entonces estudiaste la cultura brasileña, pues yo el 9-10 la verdad que no lo hice. No, sí, he llegado un poquito más. Bueno, ¿y cómo nos preparamos? Vamos a lo que realmente le importa a la gente en este momento. Bueno, Arsenal-Bayern, partidazo, te digo, ¿no? Para analizar, un breve análisis chiquito. Sí, ya los arqueros y los jugadores entrando en calor. Para mí es un partido que por primera vez se va a jugar en cuarto de final. Nunca se enfrentaron en esta instancia los Gunners y los Bávaros. La última vez que lo hicieron fue en la 16-17, pero en octavos de final. Así que me parece un partido cerrado, donde hoy no se define nada, sino que en una semana en el Allianz Arena, ahí se va a definir la cosa. Exactamente. Y llegó la hora de presentar al relator, cabuleros. Escuchen, cabuleros, paren todo. Ya llegó Pato para el trabajo y el colegio. Llegó el gran relator, Pato. Pato, todo tuyo. Hola, cabuleros. Fantástica, fenomenal, excepcional presentación de Marcos Pelayo aquí a través de la pantalla de Cábala Futbolera. Buenas tardes a todos. Fantástica la previa. Y paso ya rápidamente a despedirlos. Marco José Pelayo, placer enorme. Fantástico trabajo en la previa. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Y también un gusto para vos, Juan David, haber compartido esta hora. Un gusto, Juan David. Un abrazo para todos y les deseo un gran partido, Pato y Fede. El gran saludo para todos y nos vemos mañana. Yo mañana no voy a adelantar nada más. Lo único que voy a decir es que mañana desde cuarto de Champions en previa voy a estar en el partido de relleno. Así que nos vemos. Bueno, allí Marco José Pelayo, allí también Juan David Rojas, quienes han estado en la previa de este Arsenal Bayern Múnich, ya ubicados en los estudios de Cábala Futbolera. Y bienvenidos todos a
una nueva apertura de telón. Se abre el telón de los cuartos de final de la Champions. Los 8 mejores equipos quizás del mundo están aquí. Los 8 mejores equipos se van a comenzar a eliminar. Hoy comienzan los cuartos de final a través de la pantalla de Cámara Futbolera. Quien te habla, Patricio Hernández. A mi lado, Federico Königser, que estaremos en vivo desde el Emirates Stadium aquí en el norte de Londres para llevarte todo lo que tenés que saber, lo que tenés que escuchar, todos los acontecimientos que van a pasar aquí en el norte de Londres entre Arsenal y Bayern Múnich. Por supuesto, siendo resultadistas, han llegado los dos equipos, los ocho equipos que mejor han hecho las cosas. Entre ellos, Arsenal, que viene como líder, si no me equivoco, de la Premier. Ha finalizado el fin de semana como líder de la Premier. Y el Bayern, que se encuentra ya relegado a 16 puntos en Bundesliga de lo que es el líder Bayer Leverkusen. Pero no quiere dar el brazo a torcer Thomas Tuchel en este gran certamen, donde el equipo bávaro es el conjunto alemán que más veces ha ganado la competición. Hablamos de la Champions League entre equipos del propio país y uno de los 5 mejores equipos más galardonados también del certamen. Hoy, dos equipos, identidades completamente distintas, panoramas distintos. Lo presento yo al señor comentarista. Buenas tardes, Federico Königser. Fede, querido, Arsenal Bayern, partidazo. Dos estrategas, Arteta por un lado y Tuchel por el otro. ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va? Un placer estar contigo nuevamente. Sí, con equipos en la manga por salir a entrar en calor. La verdad que es un partidazo por donde se lo mire. Dos señores entrenadores, tanto Thomas Tuchel como Arteta. Uno ya sabe lo que es ganar la Champions con un equipo inglés, el Chelsea. El otro todavía no se ha dado el lujo y quiere quedar en la historia grande del Arsenal, ganando por primera vez en la historia este campeonato. Y yo creo que hoy tiene el favoritismo de la localía nada más. Porque Bayern Múnich es un equipo que está herido desde lo exitista, como bien marcaba Marcos. ¿Por qué no darse el lujo de no ganar una vez la Liga? Sí ganar solo Champions. Yo creo que los hinchas del Bayern firman este panorama, pero con los ojos cerrados y manos atadas. Sí. Pero, qué sé yo, el historial está a favor de los bávaros, 7-3, con 2 empates a nivel oficial. Después jugaron 2 amistosos hace unos años atrás, pero eso no viene al caso. Más datos. Bueno, primera vez que el Arsenal llega a semifinales desde 2010. Aquella vez, no recuerdo, creo que perdió el Inter con el el Inter le ganó al Barcelona. Y el Arsenal, con el Bayern, justamente. Sí. Si no me equivoco. Por eso es la primera vez que se enfrentan en esa instancia. Ya se han enfrentado en octavos, en fase de grupos, en semifinales. Y esta es la primera vez que lo harán en cuartos. Así que completaron. Le falta una final para completar como todos los casilleros posibles. Y bueno, me parece que es un partido bastante chivo. Los formaciones ya están confirmadas, los bancos también. Ya tengo la terna, tengo los capitanes, así que cuando quieras. Y tengo un montón de data también para ir tirando. Bien, bienvenido Federico Königser aquí con 150 personas en vivo. Con 150 personas conectadas en la previa. Entre Arsenal, Bayern Múnich. A través de la pantalla de Cábala Futbolera, quiero que me dejes tu manito arriba. Quiero que me dejes ese like, reventate esa manito arriba, cabulero, cabulera, que queremos ya alcanzar los primeros 110. Queremos alcanzar ya mismo los primeros 110 likes aquí a través de la pantalla de CF. Quien te habla, Patricio Hernández, quien te va a narrar las emociones de lo que va a pasar aquí en el norte de Londres. Y el saludo para Mario Rodríguez Martínez. Vamos Arsenal desde Cuba. Mario Rodríguez Martínez desde el hospital
recuperándose de una bronconeumonía. Bueno, pronta recuperación, Mario querido. Gran saludo para vos, para el pueblo cubano, y te deseo una pronta recuperación en tu estado de salud cuanto antes. Alonso, saludos desde Venezuela, gana Arsenal 2-1. El gran saludo para Fortunato Gómez Díaz, para Eduardo González, fan del Múnich, para Gladys Segovia, para todos los cabuleros que se van sumando en la sintonía con formaciones completamente confirmadas, con más de 130 personas conectadas a media hora, casi, para el comienzo del partido. Federico Königser, arroba DatiFútbol en las redes sociales para que vayan a seguirlo. Te va a repasar los 22 protagonistas que hoy serán titulares aquí en Londres. Este es el 11 de Arteta. Así va el Arsenal en la ida de los cuartos de final ante Bayern, Coni. Con Raya Martín en el arco, con el 22, 4 para White, 2 para Saliba, 6 para Gabriel Magalhães, 15 para Kivior, 41 para Rice, 20 Jorginho, 8 Odegaard, 7 Saka, 29 Havertz y 11 Martinelli. Y estos son los 11 que dispone el Bayern. Así va el elenco de Thomas Tuchel en la voz de Federico Königser. El arquero es el número uno y capitán, Manuel Neuer. 6 para Kimmich, 15 para Dyer, 4 de Ligt, 19 Davies, 8 Goretzka, 27 Laimer, 10 Sané, 42 Musiala, 7 Gnabry, 9 Kane. La sorpresa que al banco de suplentes va un histórico de Bayern como lo es Thomas Müller. Y no viene siendo titular Müller. Sorprende, comparado con lo que fue los partidos frente al Lazio, digo que sorprende que vaya al banco de suplentes, más allá de que por Bundesliga sí es actualmente un relevo habitual en el conjunto de Tuchel, Coni, a eso es lo que yo marcaba, por supuesto. Pero Thomas Müller al banco de suplentes, un banco superpoblado de Bayern, aunque con un solo mediocampista, Alexander Pavlovic, que supo, al menos en ambos partidos frente a Lazio, tanto en Roma como en Múnich, fue titular el 45, por supuesto, allí en el eje central junto a Leon Goretzka. Un equipo de Arteta que pone lo mejor que tiene. A ver, comparado con el último equipo que salió a cancha el pasado fin de semana, lo que fue victoria de Arsenal por Premier, cambió a Zinchenko, lo metió a Jakub Kivior, al polaco, y la salida de Gabriel Jesús para el ingreso de Gabriel Martinelli por la banda izquierda. Claro, el Arsenal que sigue teniendo la fe del doblete. Sigue. Y bueno, claro, veremos si lo puede lograr, y esos dos cambios son para capaz inclinar la balanza a su favor en el partido de ida. No tiene mucho de diferente las formaciones, porque Arteta confía en estos mismos nueve más esos dos nombres que vos decís, por izquierda Kivior, Martinelli. Al límite de amarillas, en los Gunners, Havertz y Rice. Es decir, que si reciben hoy una amarilla ellos dos, no pueden jugar la vuelta. Lo mismo que en los bávaros, Boy, Davies y Goretzka. Están en penitencia para... En caso de amarilla, para cuidarse. Claro, se perdería en el próximo partido. Bayern Múnich ganó 6 de los 8 duelos en esta Champions League y van 3 veces seguidas que caen en esta fase. Es decir, que el Bayern tiene una cuenta pendiente reciente con los cuartos de final. Tremendos números. El Arsenal lleva 7 partidos sin perder en todas las competencias. Perdió un partido de los últimos 13 y ganó todos los partidos de local en esta Champions. Así que son números que asustan para el Arsenal y que el Bayern Múnich tratará de cortar o de al menos propinarle o arañarle un empate o proponerle una derrota la segunda de los últimos 14 duelos. Partido número 42 como titular de William Saliba, de El Galo, en la saga central, uno de los jugadores... Según el dato aquí de en Twitter que me ha saltado de Opta, es el jugador, uno de los jugadores
con más participación desde el minuto cero en las cinco grandes ligas de Europa, por supuesto. Hablamos de el zaguero central francés, William Saliba. El saludo para Suri. ¿Cómo anda? Vamos, Arsenal, desde Guatemala. Hola, Suri. El gran saludito para vos, para todos los que se van sumando en vivo. Allí con imágenes de fondo de lo que es Emirates y la llegada de los hinchas a la cancha de Arsenal. Aquí, en el norte de Londres, partido de Champions. Quinto enfrentamiento en etapa eliminatoria. En todas, es decir, en las cuatro anteriores, como ya lo anticipó Königser, avanzó el Bayern. Entre ellas, corregime, Coni, está la goleada 10-1 global del Bayern, ¿no? Sí. Hay una goleada tremenda del Bayern en octavos de final. Creo que fue la 15-16, Königser. No sé, no tengo el dato, pero fue la década pasada. Sí, sí, sí. Hay un dato realmente increíble que fue... un global de por Champions fue... Ay, no recuerdo. Claro, 16-17. La temporada 2016-2017, la última vez que se vieron las caras. 5-1 en Múnich, en la ida. 5-1 aquí, en lo que fue el partido de vuelta. Aquel resultado histórico 10-2. Con Arturo Vidal marcando un doblete. Goles de Douglas Costa, Robben, Lewandowski. Tío Walcott jugaba. Tío Walcott jugaba en el equipo de Arsène Wenger. Con Chamberlain, Tío Walcott, Giroud, Alexis Sánchez, Xhaka, Aaron Ramsey, Bellerín, que actualmente está en Betis, Mustafi, Nacho Monreal, Koscielny y David Ospina, el colombiano. En el banco estaba Peter Cech, a posteriori de haber seguido del Chelsea, y un Bayer, a ver cuántos nombres se pueden llegar a repetir, que son creo que muy pocos. No, Müller, Neuer y... capaz Kimmich, pero no sé si recién empezaba a jugar. En el partido de vuelta no sumó minutos Müller, sumó 11 minutos Kimmich, atajó Neuer y luego todos desconocidos, por así decirlo, de cara a esta temporada. Robben, Lewandowski, Ribery, Arturo Vidal, Xavi Alonso, claro, Thiago Alcántara, Lava, Rafinha, Javi Martínez y Mats Hummels. Los 11 de aquel martes 7 de marzo de 2017 en la goleada 5-1 del Bayern aquí en tierras londinenses, en lo que fue la última visita del conjunto bávaro aquí en tierras inglesas. Malcolm Martínez, gracias por la posibilidad de escuchar los partidos. Ahora Songo dice, desde Cuba, gran saludo para vos, Malcolm querido, con 150 personas en vivo. 150 personas conectadas, repasamos, Connie. Terna arbitral confirmadísima. Terna sueca-holandesa, podría decirse. Correcto, el árbitro va a ser el señor, ya te digo, Glenn Nyberg. Línea 1, Mamabod Beishi. 2, Andreas Söderqvist. 4, Adam Ladebach. Hasta ahí suecos. En el VAR, 2 neerlandeses. Ulfan Boekel y Dennis Higler. Bien, allí la terna arbitral completa, los que serán encargados de impartir justicia. A 25 minutos para el comienzo del partido, 25 minutos para el comienzo del cotejo. Arsenal contra equipos alemanes. ¿Tenés la historia en la mano, Königser, de cómo le ha ido? No, ya te digo, lo único que te puedo decir es el Arsenal viene de eliminar al Porto. Sí. Y el Bayern a Lazio en octavos de final. Bueno, el Arsenal obviamente está peleando la Premier con el City y el Liverpool. Y el Bayern Múnich, como bien marcaba José y Marcos, sí, se olvida prácticamente, si pierde el sábado va a ser campeón el Bayern Leverkusen sin jugar. Exacto, 16 puntos de ventaja le saca. Allí, por supuesto, lo dijo Fede Königser. 1-1 el global frente a Porto, 4-2 por penales. Se impuso el elenco Gunner aquí en Inglaterra. El gol en la ida, un golazo marcado por Porto. Y el gol aquí en el partido de vuelta, tras una gran jugada de Odegaard que la filtró por el costado izquierdo, el gol de Trossard. Efectivamente. Trossard, el gol marcado en el encuentro de vuelta y luego 4-2. Una definición realmente infartante desde el punto penal por su parte. Cayó en la ida Bayern en tierras italianas, 1-0 gol de Ciro Immobile de penal ante Lazio, y en la vuelta se impuso 3-0 rutilante con Harry Kane, que en aquel partido que lo hicimos aquí a través de la pantalla de Cábala Futbolera marcó, si no me equivoco, fue en duplicado aquella marca de los goles, sí,
de Harry Kane. Sí, y el Arsenal, claro, el Bayern Múnich contra equipos ingleses, no tengo el dato exacto porque no, es sumar un montón de números, pero jugó contra el Arsenal, Aston Villa, Bolton, Chelsea, Coventry City, Everton, Leeds, Liverpool, el City, el United, el Norwich, Nottingham y Tottenham. Mira. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 equipos en total ingleses. Contra el que más jugó fue contra el Arsenal y Manchester United. Bueno, hoy claramente va a jugar 16 veces contra el Arsenal, que es al equipo que más le ganó, como el Manchester, 7 cada uno. Contra el que más perdió fue contra el City, 7 partidos. Y nunca perdió con el Bolton, empató una vez. Con el Nottingham Forest le ganó las dos veces. Al Leeds le ganó la única vez que jugó. Sí. Y después contra el resto al menos perdió una sola vez. Aquí el dato que yo he obtenido: 47 partidos jugados de Bayern frente a equipos ingleses, 18 victorias, 13 derrotas y 16 empates. Arsenal tiene 28 partidos jugados ante equipos alemanes, 12 victorias, 5 empates y 11 derrotas. En el Emirates se han enfrentado Bayern y Arsenal en 6 ocasiones. 3 victorias de Bayern, 1 empate y 2 victorias para Arsenal. Es el resultado negativo, por supuesto, que tiene Arsenal, no solo el historial general, sino que también el historial aquí en su casa frente al Bayern de Múnich. Cuartos de final, partidos de ida de la Champions League. Comienzan a definirse los 4 mejores equipos que van a llegar a las semifinales. Rumbo a la final de Wembley el 1 de junio. A ver, el que pase aquí tiene otra prueba de fuego, porque se enfrenta ante el ganador de Real Madrid o Manchester City, Connie. Claro, porque ya no hay más sorteos. Ahora ya es llave. Quedó así, por supuesto. Y te cuento una cosa, el calendario UEFA Conmebol no coincide a nivel clubes, porque en realidad un poco sí. Pero hay semanas en donde no se juegan las dos competencias más importantes de los continentes, sudamericano y europeo, al mismo tiempo. Y también hay otra cosa. En UEFA, los jueves se juega la Conference y la Europa League. Nunca martes y miércoles. En Champions se juega los dos días, martes y miércoles. Pero la Libertadores sudamericana. Y se juegan los tres días. Mirá vos el dato que me arroja Federico Konix respecto al calendario desfasado entre Conmebol y entre UEFA respectivamente. Un calendario que realmente está apretadísimo, con muchos partidos, pero por doquier decenas y decenas de partidos mensuales que hacen que los jugadores tengan, por supuesto, mucha carga muscular y arrojan también muchas lesiones, muchas roturas de ligamentos también en lo que va de la temporada aquí en el viejo continente, no solo en Argentina y Sudamérica, por el mal estado del terreno de juego, sino también aquí en Inglaterra por la cantidad de partidos que se vienen disputando mensualmente con la carga que eso conlleva con los jugadores. El saludo para todos los que se van sumando en vivo, para Fernanda León, te quiero leer a vos, cabulero, te quiero leer a vos, con 150 conectados. Con 150 personas en vivo, decime, cabulero, ¿desde qué parte del mundo nos estás siguiendo? A través de la pantalla de CF nos encontramos a 17 minutos para el comienzo del partido. Fernanda León, Matías Josué Ledesma, ¿cómo anda, Mati? Hola, Jairo Martínez, hola, Luis, hola, Ricardo Tang, desde Venezuela, soy del Bayern, pero el Arsenal nos gana hoy, no tenemos DT. Bueno, aquí Ricardito apuntando contra Thomas Tuchel. Un Bayern ya, por supuesto, según las declaraciones que estaba leyendo Marcos Pelayo en la previa a nuestra entrada, a nuestro ingreso en la transmisión, un Thomas Tuchel con esperanza todavía de poder revertir el presente en Bundesliga, algo imposible a mi criterio, a mi parecer, mejor dicho, Connie. Sí, la verdad que no tiene manera el Bayern Múnich de poder dar vuelta a la historia de la Bundesliga, porque ya hasta Tuchel lo dijo en conferencia de prensa hace unos días atrás, que es imposible dar vuelta a la historia en la Liga, faltando 6 fechas y estando a casi la misma cantidad de puntos que uno tiene que ganar y el otro perder.
Sí, sí. Y es inhumano, teniendo en cuenta que el equipo de Xavi Alonso no perdió ningún partido. La verdad que es bastante improbable que eso suceda. Yo no tengo recuerdos de que un equipo en Europa haya dado vuelta una historia casi irremontable a tan pocas fechas del final, por culpa del líder de ese campeonato. Así que bueno, veremos. Y para ya liquidar el tema de los datos, porque sí, ya el partido se nos viene encima. El Bayern Múnich ganó las tres veces acá en duelos mano a mano. O sea, ganó acá, en la casa del Arsenal. Sea Highbury o Emirates. Arteta fue eliminado por el Bayern Múnich como jugador en la temporada 13-14 en los octavos de final. Así que tiene una deuda pendiente también personal. Lo último, Upamecano vuelve tras la sanción. Por lesión o enfermedad vuelven Neuer, Sané, Coman, Mazraoui y Pavlovich en el Bayern. En el Arsenal solamente Timber no está disponible. El resto del plantel, sí. Por suerte para Bayern, la tiene y cuenta, mejor dicho, con el regreso de muchos de los jugadores que no venía teniendo continuidad respecto a lesiones correspondientes en esta temporada. La vuelta también de Manuel Neuer, que venía, por supuesto, lesionado. Vuelve a ser titular el que va a custodiar los tres caños del Bayern Múnich. Un Arsenal que me dijiste, Jürgen Timber, que se rompió los ligamentos también, el lateral derecho o zurdo, no me acuerdo, del conjunto de Arteta. Sí, eso, rotura de ligamento cruzado. Bueno, acá en Argentina estamos viviendo, creo que, la peor época históricamente en cantidad de lesionados de ese tema. 21 ya en la primera, no tengo meses. Registro. Claro, en tres meses y monedas de temporada. No tengo el registro del ascenso, porque sinceramente no lo sé y sería inapropiado de mi parte decirle algo que no es verdad. Así que no sé, y en Europa yo creo que las lesiones son menores, porque acá hay tres temas para analizar. Primero, el estado de los campos de juego. Acá en Sudamérica son mucho peores que en Europa. Sí. Segundo, la preparación física de los jugadores, con la alimentación correspondiente. No digo que acá los preparadores físicos sean unos ineptos o inútiles, o los jugadores coman mal o se alimenten de una manera incorrecta, porque son igualmente de profesionales que los de Europa. Pero es un récord a tener en cuenta, negativo, de cara al futuro, para que disminuya la cantidad o en su efecto erradicarla, que sería lo ideal. La tercera razón es la más fortuita de todas, es cómo se lesionó Blondel el otro día contra San Lorenzo, girando la rodilla y todo el peso del cuerpo sobre ella en un movimiento casi digamos involuntario, haciendo un cambio de dirección con el cuerpo para un lado, para el otro. Donde eso también, no, disculpame, Connie, el uso de botines inapropiados. Claro, de aluminio. Y con tapones no redondos, sino con algunas otras figuras. Más curvos. Claro, semicirculares o con alguna otra forma que, según he leído algunos estudios, te dan rendimiento mejor, pero hace de que también pueda llegar a correr riesgo de lesiones así, al no poder pisar firme, terrenos de juego extremadamente regados, húmedos, en los cuales capaz que tengan un poco de pasto más alto que el otro, y no se usan botines adecuados para poder jugar. Me tendría que partir. ¿Cómo? Una cantidad, un tipo de botín para pastos altos, otro de botín para pastos altos, botines para canchas rápidas, botines para canchas lentas, botines, exacto, para altura, botines para llanos. No sé, son como cosas climáticas, de que los cancheros de las canchas entienden. Pero la verdad que yo, desde que uso de razón y veo fútbol desde los 4 o 5 años, no había visto nunca esta cantidad de lesiones graves, ligamento, que te dejan afuera por toda la temporada. Porque si ya te lesionás ahora o en marzo, ya son de mínima 6 meses y hasta te diría que ya es más tiempo de recuperación. Es como antes una epidemia, pero que no se contagia, Connie. Claro, era la típica, era desgarro, tres semanas afuera, ligamento, seis meses afuera, y no salías de ahí. Ahora un desgarro lleva más tiempo,
curarlo, sanarlo, reposarlo. Y el ligamento es una operación a la semana de la rotura. Y a partir de ahí, empezar con sin caminar por un mes y medio. Después empezar a caminar por otro mes y medio. Y a partir de ahí empezar a hacer actividades de campo apartado del resto del plantel. Dejar la bota, la muleta o el yeso, lo que sea. Y ahí tener unos 3 meses más, hasta recién tener el alta médica y física, y recién ahí empezar a correr a la par del resto. O sea, por eso son 7-8 meses todo el proceso ese de recuperación formal, digamos. Es realmente una recuperación, creo que la que más lleva tiempo recuperar, por supuesto, de las lesiones que normalmente vemos en el fútbol mundial, como lo es la lesión del ligamento cruzado, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. El saludo para todos los que se van sumando en vivo, para todos los que están conectados: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Kivior, Jorginho, Odegaard, Declan Rice, Bukayo Saka, Martinelli, Havertz. ¿Se gusta esta posición de Havertz, que hoy irá como 9, Connie? Ya lo ha hecho. Lo he comentado también al Arsenal alguna que otra vez por Premier. Y ha jugado ahí el alemán. No, sí, me sorprende, porque en la selección también lo hizo. Exacto. De hecho, hace poco comenté a Alemania contra Francia. Havertz creo que jugó ahí, o al lado del 9. Pero era Havertz. Claro, y hubo un partido también de una fecha FIFA, no sé si esta que ocurrió, la anterior convocatoria, que lo jugaron lo hicieron jugar de lateral derecho. Havertz. Sí. Kai Havertz jugó de lateral derecho. Si estoy jugando de nuevo de lateral derecho, no tiene nada que ver. Pero no lo sabía. No, te juro. A ver, te juro que no te estoy chamullando. Si quieres te lo busco. Pero lo ha puesto. No, no me interesa. Pero yo te creo, o sea, obviamente. Sí, creo. Sí. Lo ha puesto de lateral izquierdo. Lateral izquierdo lo pusieron. Fue en el partido frente a Turquía. ¿No será de lateral volante? ¿Puede ser como para que haga la banda? ¿O de juego de 3-3? No recuerdo el esquema táctico que utilizó, pero Nagelsmann lo puso de lateral izquierdo frente a Turquía. Hizo gol a los 4 minutos. La verdad es que desconozco totalmente en qué posición habrá hecho. Perdón, ¿en qué sistema táctico lo habrá hecho de Thomas Tuchel? De Nagelsmann. 170 personas en vivo. Neuer, Kimmich, Dyer, De Ligt, Alfonso Davies, Goretzka, Laimer, Sané, Musiala, Gnabry y Harry Kane. El goleador inglés que vino para consagrarse campeón, para levantar su primer título, su primer trofeo en su carrera a nivel profesional, y aún no lo ha hecho. 16 puntos de ventaja le lleva el Leverkusen al Múnich, al Bayern Múnich. Por su parte, sigue en carrera de la Champions. Quedó fuera de la Copa Alemana, de la DFB Pokal. Ha quedado fuera en cuarto de final ante un equipo, si no me equivoco, de tercera división. Exacto. De la final con el Stuttgart de la Supercopa, o el Leipzig. Leipzig, 3-0, goles de Dani Olmi. No recuerdo el día que debuta Kane. El día que debuta Kane, exactamente, con la suplente llegada de Harry Kane aquí. Un Emirates vestido para la ocasión, para una noche de Champions, donde los equipos, qué noche, atardecer, ocaso de Champions aquí. Cae el sol detrás de una de las gradas del Emirates. 7 minutos para el comienzo del partido. 7 minutos para el comienzo del cotejo, Connie. A nada del comienzo del partido. Y yo quiero un breve análisis de tu parte de lo que se vendrá hoy aquí en Londres. Bueno, formaciones 4-3-3 y 4-2-3-1 para el local y el visitante. Estadio lleno a reventar con banderas. Algún hueco que queda todavía libre de algún rezagado que está llegando desde el trabajo o un poco tarde porque suele hacerlo. Esperemos que la fiesta que se arme en las tribunas se traslada al campo de juego, porque estos partidos no se dan todos los días. No tenemos la posibilidad de transmitirlos todos los días. Entonces esperemos que Glenn Niver pase desapercibido, el árbitro, me estoy refiriendo, sueco. Y que los protagonistas sean los jugadores y la pelota, como el fútbol debe serlo desde la eternidad hasta los últimos días de cada la vida de los humanos. Por eso me parece que hoy, focándome 100% en el juego,
el Arsenal y el Bayern, para mí no hay favoritos acá. Los dos tienen las mismas posibilidades, el 50% cada uno, de clasificar a semifinales. Y sabiéndose ganador, sabés que estás a 3 partidos de la gloria continental. Un torneo que los ingleses nunca tuvieron, estos ingleses obviamente, sí, este equipo, y los alemanes ya van por la 7ª para igualar al Milan y de ir en búsqueda, bueno, digo algo hipotético, del Real Madrid con 14 coronas. Así que veremos si el Bayern este año puede quedar escolta o ser uno de los del Real Madrid. Y ya para cerrar con tu análisis, que fue fantástico, nada más acertado de lo que acabas de decir, te quiero preguntar respecto a un resultado para hoy que esperás en este partido. ¿Te animás a arriesgarte, Connie? Siempre digo que los resultados son consecuencia del buen o mal juego de un equipo. Y como en el fútbol se basa en errores y aciertos constantes, en plenas luchas y duelos individuales y colectivos, hoy no me atrevería a decir un resultado, porque el Bayern Múnich no me genera la confianza que sí me generaba años atrás. Y lo veo mejor parado al Arsenal. No sé si quieres decir algo esto, o te respondo la pregunta, pero para mí hoy el Arsenal no pierde. Bien, un leve camino, un leve sendero me ha marcado Federico Königs respecto a lo que espera de cara a este gran partido. Allí, juegos con fuego a los costados del campo de juego. Esa pirotecnia, por supuesto, sin explosión, sino que es fuego, claro, con kerosene. Allí, delante del círculo central, a un costadito en la zona lateral, donde ya esperan los equipos a saltar a este campo de juego a 5 minutos para el comienzo del partido. 5 minutos para el comienzo del cotejo aquí a través de la pantalla de Cábala Futbolera junto a Federico Königser. Estamos en vivo, estamos en la sintonía para llevarte todo lo que tenés que saber. Todo lo que va a pasar aquí entre Bayern Múnich y entre el Arsenal de Mikel Arteta. Señoras, señores, los protagonistas en el túnel previo a saltar al verde césped. Lo que puedo llegar a dilucidar es que Bayern saldrá con la alternativa. No, Arsenal saldrá con la habitual, exactamente, y Bayern con la alternativa. Bayern completamente de color violeta, si es que no me equivoco, con la indumentaria que posee debajo de su campera pre-match espectacular. Y un Arsenal que irá vestido de forma habitual, una campera también pre-match extraordinaria. No tiene nada que ver con la historia del club y los colores que prevalecen en el escudo del mismo, pero es un verde oscuro espectacular, un verde opaco que me encanta. Señoras, señores, los jugadores, ¿qué pasará por la cabeza? Nervios, ansiedad, ¿qué pasará por esa cabeza de Harry Kane? ¿Qué pasará por la cabeza hoy, por ejemplo, de Declan Rice? Hoy de Martin Odegaard, un zurdo que juega espectacular, pero para mí tiene que usar más la de palo. Muy zurdo que duele. Señoras, señores, toma la pelota con sus manos Glenn Nyberg. Pasan debajo del arco cartográfico, que es rumbo a Londres 2024 de la Champions. Señoras, señores, aquí está con todos ustedes. Aparecen los protagonistas. Aquí está el Arsenal. Aquí está el Bayern Múnich ante un ensordecedor sonido, rugido de los hinchas del Cañón de Londres, del Arsenal, aquí de Arteta. Saludo protocolar entre los 22 protagonistas. Un trapo, una bandera que se despliega allí delante de nuestras cabinas, que dice nuestra casa con los cañones y un reloj del Big Ben. Y aquí, con el saludo protocolar y el himno de la Champions de fondo sonando, en la voz de Federico Königser, conocemos números, nombres y apellidos de los protagonistas. Así forma el Arsenal de Londres. El arquero es el 22, David Raya Martín. 4, Ben White. 2, William Saliba. 6, Gabriel. 15, Jakub Kivior. 8, el capitán Martin Odegaard. 20, Jorginho. 41, Declan Rice. 7, Bukayo Saka. 29, Kai Havertz. 11, Gabriel Martinelli.
Y estos son los 11 del Bayern. Así va el equipo de Tuchel, que quiere gastar su última bala en Champions. El arquero es el número 1, Manuel Neuer. El capitán, 6, Joshua Kimmich. 15, Eric Dier. 4, Matic de Ligt. 19, Alfonso Davies. 8, León Goretzka. 27, Konrad Laimer. 10, Leroy Sané. 42, Jamal Musiala. 7, Serge Gnabry. Número 9, Harry Kane. Bien, en la voz de Federico Königsherr tenemos tiempo para repasar suplentes. Esto es el banco que dispone Arteta en el Arsenal. Ramsdale y Kane, los arqueros. Zinchenko, Somiyasu, Partey, Elneny, Smith Rowe, Vieira, Rosar, Nelson, Ketia y Gabriel Jesús. Apercibidos de Clan Rice y Havertz. Si hoy son amonestados, se pierden el próximo partido, el encuentro de vuelta de estos cuartos de final. Y este es el banco de suplentes que dispone Tuchel. Eretz y Ulreich, los arqueros suplentes. Guerreiro, Upamecano, Masrowi, Kim, Pavlovich, Coman, Choupo-Moting, Tel, Zaragoza y Müller. Bien, y terna arbitral confirmadísima. Allí Raya, que prueba la presión de la pelota. Capitanes Neuer por el lado de Bayer, Odegaard por el lado de Arsenal, si no me equivoco. Sí. Bien, y discúlpame, terna arbitral me dijiste, Glenn Nyberg es el árbitro principal. ¿Acompañados por quién? Mabod Beishi, Andreas Saderskvits, Adam Ladebach, Paul van Boekel y Emiris Higgles. Bien, perfecto. En la voz de Federico Königsherr, ¿quién te va a comentar, quién te va a analizar lo que va a pasar aquí en Londres? Entrarse en el Bayern. ¿Bayern tiene apercibidos de sanción en caso de ser amonestados? El Bayern, sí. Ya te digo, porque te los había repasado antes. Son Goretzka, Davies y Boy. Bien. Pero Boy está lesionado. Havertz y Rice en el local. Bien, allí la arenga previa del partido de Arsenal, lo propio para los 11 protagonistas de Bayern. Y la pelota, la caprichosa, el esférico, la redonda, la mimosa, la que recorre todo el campo de juego, la que tan felices nos hace a todos. Viaja al kilómetro cero y el pleito, este encuentro a punto de comenzar. Frente a la pelota, ya se para León Goretzka. Señoras, señores, a través de la pantalla de Cámara Futbolera van a comenzar los cuartos de final aquí en Londres. Partido de ida entre Arsenal y Bayern. Lo comenta Federico Königsherr, lo relata quien te habla, Patricio Hernández. Silbato a la boca de Glenn Nyberg. Silbatazo sueco en Londres. Y el partido en marcha, Moyo Bayern. Pelota hacia el fondo, dominando ya Matix de Ligt. Toca por la izquierda para Alfonso Davies. Levanta la cabeza, buen enganche ante la presión incesante de Saka. Se apoya atrás con Matix de Ligt. Rebota con un pelotazo hacia la mitad del campo de juego. Salta Kane, la baja, pero se la bajó a un rival, a Jorginho. Falta, jugada peligrosa del 20 del italiano brasileño. Pide disculpas, le fue fuerte a Laimer. Tiro libre, 30 segundos de partido. Tiro libre, salida que le corresponde a Bayer. Arrancó friccionado, arrancó con mucha presión el partido. 30 segundos y el saludo para todos los cabuleros que nos van siguiendo aquí a través de la pantalla de Cábala Futbolera. El saludo para todos los que nos están siguiendo. Pelota larga por la derecha, a la nada misma, saque de arco, pide pelota rápido David Raya. Salida que le corresponde a Arsenal, mi estimado Cone. Sí, por ahora te aviso que tenemos un delay a favor mío de 25 segundos, así perfecto. Que nada, te lo aviso, un 4-3-3 para el local, 4-2-3-1 con Kane como faro para el visitante. Salida desde el fondo que le corresponde a Bayer. Ya domina el número 15, Eric Dier. Toca hacia el fondo para Neuer. Sale de su área chica. Balón por la izquierda para Matix de Ligt. Se le muestra a Lemmer como opción de pase. La revienta a la mitad de la cancha el holandés. Balón interceptado por Kane. Rebote para Musiala. Se desmarca Gnabry. Queda en offside. Persigue Musiala la pelota. Conduce el 42. Soltó para Lemmer al centro. Este a la derecha para que se explaye Joshua Kimmich. Se viene el 6. Arranca por derecha ahora para la corrida del Leroy Sané. A ver qué inventa
al 10. La pelota siempre al 10. Engancha el zurdo Sané. Levanta el centro cerrado. Golpe de cabeza de Saliba. Le queda Kane. La bajó al punto penal de volea. La saca Jorginho. La rebota a su propia puerta del área. Allí cae Havertz para que salga el zurdo. Odegaard amaga. Engancha. Suelta a la izquierda. Sale con la pelota Kvyat. Pelota hacia el fondo. Salida con Gabriel Magalhães. Dos minutos de la etapa inicial. Aquí sin goles el partido en Londres. Lo comenta Federico Königser a través de la pantalla de Cábala Futbolera. El toque hacia William Saliba. Sale el zaguero central que más partidos arrancó como titular, como jugador de las cinco grandes ligas. Partido número 42 como titular. El toque para Gabriel Magalhães. Traslada el brasileño. Suelta a la derecha para su compañero de saga que es William Saliba. Este abre por el sector diestro para Bukayo Saka de 8. El 7 de 8. Vuelve a empezar ahora con William Saliba. Saliba para Gabriel Magalhães que la deja correr en dirección de Kvyat. Quedó parado con línea de 3 Arsenal ahora. Porque Kvyat, Magalhães y Saliba son centrales los 3. Claro. Quedó parado con línea de 3 porque el que sube es White. A veces claro. Por derecha, pero Kvyat seguramente también lo haga por izquierda. Saludos. Ahora Sí. Dígame, Connie, discúlpeme. No, el Arsenal vestido de Arsenal y el Bayern vestido de negro. Completamente negro, distintivos en violeta para el conjunto de Bayern. Tranca Odegaard, lateral que le corresponde a Bayern. Se lamenta, Odegaard dice no, le rebotó a él. Le rebotó a Davis, no fue nada. Salida de manos que le corresponderá al conjunto bávaro en 3 minutos. La indicación de Arteta en los primeros instantes del partido. Saludos amigos, los mejores comentaristas del fútbol en español. Esperemos muchos goles en este partido. Buena suerte, dice Yaro Lacuna. El saludo para vos, Yaro el querido. El aventurero y se viene con la pelota. Otro aventurero como lo es el Leroy Sané. Engancha por el callejón central, amaga de derecha al centro, toca para llamar Musiala que gira sobre su eje, se pone de frente al arco rival, soltó por la izquierda para Alfonso Davies, jugada de gol, amaga, engancha contra la marcación de Saka que está en su propia área, suelta para Musiala, engancha para la zurda, se la puntea allí Jorginho, le queda Alfonso Davies, enganchó el zurdo canadiense, toca para apoyarse con Laimer, levanta la cabeza el ex Leipzig, el austríaco, el toque hacia Eric Dier, este sale con la pelota para Matisse de Ligt, en dirección por la derecha para Joshua Kimmich, vuelve a empezar por el centro con Laimer, engancha el austríaco que suele también ser carrilero. Pelota al área, busca Musiala. Mira qué lástima, no pudo dominarla. Balón largo, pero prevalece la ofensiva de Bayern. Porque domina Musiala como buen izquierdo. Amaga, enganche, bicicleta contra la marcación de Saka. Aquí no pasas, se la puntea Saka. El toque para la llegada del número 7, Gnabry. Se viene Sergi. Sergi con la pelota, descarga en dirección de Alfonso Davies. Está el centro para Laimer. Pelota en dominio de Bayern constantemente. Todos, a excepción de Neuer, que están 3/4 de cancha de su propio campo, están en territorio de Arsenal. Traslada Matisse de Ligt. Toca por la izquierda para Davies, la puntea, balón para Dier, mira, domina mal Alex Tottenham, le pega en el empeine, se va larga, lateral que le corresponde a Arsenal, 5 minutos, sin goles el partido, lo comenta Federico Königser a través de Cábala Futbolera. Bueno, por ahora es un partido sin arcos, donde Neuer y Raya Martín no son protagonistas, porque el Bayern tiene la pelota por izquierda con Davies, el Arsenal aprieta la salida del equipo alemán que prioriza la tenencia desde los cimientos. Salida que le corresponde por la izquierda. Ya estaremos con el minuto a minuto de lo que pasa en el Bernabéu porque ya hay resultado abierto. Ya se ha abierto el resultado en el Santiago Bernabéu con gol de ¿quién, Königser? Gol del City, gol de Bernardo Silva. A los 2 minutos gana el equipo de Guardiola que volverá a amargar al equipo de rival de toda la vida de él, digamos, ¿no? Claro, un Bernabéu que la UEFA autorizó a que juegue con el estadio cerrado para que se sienta más la afición. Balón para Odegaard, soltó a la derecha, el saludo para Juan Oliviero. Qué tan ilusionado estoy con la clasificación de Arsenal. No sé de qué hablo, Oliviero. El saludo para vos. Hola, papá. Bye, 2-1, gana el Bayern, dice John Morales Vélez. El partido está en marcha. Ahora Phoenix el guapo. Ole griega. El saludo para todos los que se van sumando en vivo. 450 personas en vivo. Un like, un me gusta para llegar a los cuánto, a los 160 y a un suscriptor. Solo un suscriptor nuevo de los 287.000. Dale, suscríbete aquí abajo. Suscríbete, tu nombre aparece en pantalla. Es gratis y estamos a uno. Solo uno de los 287.000 suscriptores. La peina Havertz al área, puerta de la misma. La puntea Rice, el anticipo para cerrar allí. Y la manda a volar Matisse de Ligt. Había offside cuando remetía Bukayo Saka. Esto es lateral. Esto es salida de fondo.
fondo. Tiro libre defensivo le corresponde a Bayer. Sale del fondo Manuel Neuer. 287.000 cabuleros. Anticipa y roba. Saca pelota a la puerta del área. Domina con dificultad, pero la aguanta, la cubre el torero Havertz. Soltó para Odegaard el remate. ¡Uy, qué cerca! Lo tuvo Martinelli. Remate cruzado de zurda en la puerta del área. Balas que pican cerca. Balón que pasó cerca del poste zurdo de Neuer, que quedó en modo estatua. 7 minutos lo tuvo Arsenal. ¡Qué cerca pasó Königsherr! Pasó muy cerca. La verdad que una gran aproximación. La primera del partido. Bien saca anticipando el pase al medio para Martinelli, que tuvo tiempo y espacio, porque ni Dyer ni De Ligt le pudieron salir al brasileño, que remató de zurda y cerca el palo izquierdo de Neuer, que es muy difícil hacer un gol desde cualquier ángulo igualmente. Pelota con tiro libre que le corresponde a Arsenal, 7 y medio, lo comenta Federico Königsherr en @datifutbol. Lo encontrás al comentarista con todas estadísticas, videos referidos al fútbol, con todo lo que tenés que saber. @datifutbol para que vayan a seguirlo en redes sociales. Pelota larga por la derecha buscando la trepada de Ben White. Un balón extremadamente largo, cargado de potencia. Piqui se va de la cancha. Ahora salida que le corresponde del fondo al Bayern Múnich. Ya sale, no patea Neuer. Algo para tener en cuenta seguramente por salir jugando, ya que Neuer sale muy bien con los pies. Pelota de Delight, deja para Neuer, levanta la cabeza. Amaga, suelta a Neuer a la izquierda para Delight. Espera que llegue, no la esperes. La revienta Delight allí, la cabecea Gnabry. Sin destino alguno, Conis. Realmente no entiendo lo que hizo Bayern en esta salida con Neuer y Delight. El toque de Ben White, busca, saca, falta abajo de Davis. Ya amonestado y se pierde la vuelta. Bueno, tiro libre para Arsenal. Malas noticias porque Alfonso Davies será fue. Sí, una mala noticia antes de los 10 minutos para Tuchel y compañía. Una falta evitable porque no llegó Musiala en Abri. Y Musiala y Saka, que ya entró bien porque en la anterior fue casi asistencia. Y ahora genera este tiro libre por la derecha a la altura del 8, del banco de suplentes visitante, para un consorcio que ya Odegaard abandonó. Y ahora es donde más que nunca Bukayo Saka, Ben White, tienen que aprovecharse de aquella banda, ya que está amonestado el futbolista Alfonso Davies. Habrá salida que le corresponde con tiro libre ofensivo para el Arsenal. Tiro libre desde la derecha, 9:30, sin goles el partido. Mano arriba de Havertz indicando jugada preparada con 400 personas conectadas. 400 personas en vivo. Al área, Saliba, al área Magalhães, está también Kivior, lo veo, a Ben White, mucha altura y está Kai Havertz, 1.93 para el flaco, juega en corto, rápido Rice, balón para Odegaard, de sur de la derecha para la llegada de Bukayo Saka, lo enfrenta Gnabry, toque para Odegaard, levanta el centro, no, amaga, engancha para su derecha, que no la usa nunca, deja de zurda por el sector diestro para la llegada de Declan Rice, este para Odegaard que gira, rota el ataque por el centro ahora, viene Ben White, la pinchó a la izquierda, lo agarra contra pierna, pero se fuerza y va a llegar. Va a llegar, llegó, la durmió. No, pero se fue de la cancha. Una cobertura, se fue de la cancha. Viene Martinelli hasta el fondo. Se fue otra vez por segunda de la cancha. Bueno, saque de arco le corresponde a Bayern. Relativo igual por una cuestión de que si pasa, pasa, pero la pelota se ha ido en primera instancia. Es como el delantero que sabe que está en offside, pero va a buscar la pelota por instinto, a ver si puede pescar en offside el... haciendo una comparación medio burda en línea de ese lado o al árbitro que no hayan visto el offside. Después, obviamente, acá con VAR es mucho más difícil en estas épocas hacer eso que en las previas, ¿no? Que hace 20 o 30 años. 11 minutos aquí sin goles el partido. 11 minutos en Madrid, en el Bernabéu. Ya gana el City, gol de Bernardo Silva, un golazo ante un error de Lunin. En lo que fue el 1-0 parcial del City, del conjunto de Guardiola, ante el de Ancelotti. En lo que son los partidos de ida de esta UEFA Champions League esta noche. Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Y se viene Arsenal por derecha con Martin Odegaard. Levanta la cabeza, engancha, suelta por el centro. Dominando la pelota Saliba. Este traslada, conduce, juega para la llegada de Odegaard. Hacia la zona céntrica, bomba media. Dominando ya Gabriel Magalhães. Suelta el brasileño. Por derecha para la llegada de Odegaard. Juega de zurda en profundidad. ¡Ay, nulo!
le picó, mirá vos, Ben White, pero no se animó el pase en profundidad al hueco, el espacio para el lateral derecho de Arsenal. Juega la pelota al fondo, domina Saliba, Saliba para la llegada de Odegaard, la pinchó muy buena para Bukayo Saka, la durmió, le pellizcó la pelota a Alfonso Davies, la recupera Havertz, este para Ben White, Ben White para Saka, remató, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Arsenal! ¡Golazo! ¡Golazo! Marca registrada de Mikel Arteta, que arrancó por la derecha con la recuperación de Bukayo Saka ante un Alfonso Davies hasta el momento de pésimo partido. Ya veremos la posición con las barras tiradas, con líneas trazadas de Bukayo Saka en el comienzo de la jugada. Le recuperó la pelota a Niabri, Alfonso Davies la dejó para Ben White. Este profundizó al área para la llegada finalmente de Saka, que giró, remató a colocar poste derecho, zona lateral de la red, en un lugar donde las arañas tejen sus telarañas. 12:30, Arsenal grita primero, Arsenal 1, Bayern 0, gol del 7, bravo, gol de Bukayo Saka, Königsherr. Pero qué golazo, el Arsenal, yo te dije, estaba más entero, en la previa lo veo más confiado, y el plan de Arteta es tapar los laterales para que no progresen por ese lado los del Bayern, y presionar alto porque el Bayern a veces comete errores. Los errores los comete Davies. Y por derecha ataca el Arsenal. Y por ahí vino el gol. Gran pase de White. Filtrado entre el 2 y entre el 6 y el 3. Ahí se filtró Saka, que ya le sacó un kilómetro a Davies, que nunca lo podía alcanzar. Solamente le vio el dorsal de la camiseta roja y blanca. Y como Messi en sus mejores momentos. Zurda al palo más lejano. Golazo de Saka. Cuarto en la Champions para el 7 Moreno. Y aquí se abrió el marcador. Y en Madrid hubo los gol merengue. Ay, yo te decía, los equipos ingleses estaban dando la nota, pero Camavinga a los 12 iguala las cosas en el Bernabéu. Igualmente yo sigo insistiendo que el City es el favorito y va a pasar el City. Para en contra Rubén Díaz me figura a mí acá en la página oficial de UEFA. Ya lo corregiremos, por supuesto. Y revisaremos de quién recibió el gol. Remató Camavinga. Vi la jugada de gol. Remató Camavinga, pero no llegó a ver completa la trayectoria. 1-0 aquí Arsenal. Gol de Bukayo Saka. Minuto 11. Pelota larga de Matix de Light. Buscando allí al Leroy Sané. Golpe de cabeza de Kivior. Le queda la pelota a Martinelli. Está el fondo para su compañero de selección, que es Magalhães. La pincha David Raya. Ay, Jorginho a la derecha. Pensé que la tiraba la nada misma. Y se viene ahora con la pelota el Arsenal. Cuando hay gol del Madrid, lo dio vuelta. Conex. Servini Junior, no, Rodrigo. Rodrigo dio vuelta el partido 2-1 en Madrid en 2 minutos. Le dio vuelta el partido al City. Se viene por derecha Arsenal. Está de locos la Champions. De locos. Extraordinario partido en Madrid. Y aquí, gran partido tenemos por la pantalla de Cábala Futbolera. La cobertura de los cuartos de final es realmente extraordinaria. Se viene por derecha Saliba. Toca para Bukayo Saka. No tiene que dar, sacar el pie del acelerador Arsenal por este gol. Tiene que seguir apretando, Connie. Y ya van 15 minutos, como que se fueron volando entre el partido del Real Madrid, que vamos minuto a minuto con el nuestro. Ya prácticamente un cuarto de hora del primer tiempo es historia. Y ahí se viene el Arsenal otra vez. Se viene Arsenal otra vez con Odegaard por el flanco derecho. Arranca con la zurda Martin. Engancha, frena. Se tira por el callejón central ahora. Suelta la pelota en dirección de quién. De Gabriel Magalhães. Se tira por la derecha para Odegaard, que ahora levanta la periferia y lanza el pelotazo para Ben White. Cabezazo al medio de Davies. La filtra Havertz. Ben White. Tapó el arquero. Tapó Neuer. Neuer fenomenal. Una respuesta extraordinaria, pero Ben White definió el bulto. Lo tuvo Arsenal. Ben White le regaló la oportunidad de ampliar el marcador para que Manuel Neuer le diga no. Aquí por ahora 1-0, Königsherr. Otra vez, esta vez fue Gnabry, creo, el que regaló una pelota sonsa en el área propia, de cabeza al medio cuando es suicida. Y Ben White, quien había dado la asistencia en el gol de Saka, tuvo la chance convertirse en el héroe momentáneo y parcial del partido, pero la pelota
le fue directamente a donde estaba Neuer. Podría habérsela picado uno desde acá, ¿viste? Sí. Opina, y es muy fácil, pero hay que estar en el momento y en los zapatos del jugador. Tiene en esos segundos la gloria o el infierno. Bueno, el infierno fue Neuer para Ben White. Que podría, o si no, sacar un remate cruzado, sí, arriba. Claro, o picándosela al arquero, qué sé yo. Claro, no sé. Podría haber tenido pero decenas de opciones para decir, decidió la incorrecta, porque Neuer estaba parado allí tapando ese palo. Salida que le corresponde a Arsenal, 17 minutos. Aquí gana Arsenal, gol de Bukayo Saka, minuto 11. En Madrid, 2-1, lo dio vuelta el merengue. Pelota por el centro, rebota de espaldas el arco, que Havers por la izquierda, soltó para Kivior. Abierto Martinelli, le enfrenta ahora a Kimmich, que volvió a su posición natural. El toque de Kivior para Havers, Havers rebota hacia el fondo. Domina Magalhães, este para Jorginho, levanta la cabeza al Jorge Luis, frena filo, soltó en profundidad Odegaard, llega al precipicio de la cancha, línea de fondo allí, Bukayo Saka sostiene contra la marcación del ya amonestado y que se pierde la vuelta, Alfonso Davies, balón de Ben White, Ben White para Odegaard, la busca, saca, la puntea Davies, la tiene que sacar, la saca, Jamal Musiala, fenomenal pelotazo, pero si había un compañero, sale lejos David Raya, el toque de Magalhães, saca, la saca de media vuelta porque la pierde ahora y recupera muy bien allí Musiala, pelota filtrada y se viene Goretzka, Goretzka remata, no, soltó ni abre, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Bayern! Sergi Gnabry ante un horror, horror en la salida de Arsenal. ¿A dónde fue David Raya Martín? ¿Qué hizo Gabriel Magalhães? No la sacó fuerte, la sacó despacito a contrapierna de su compañero Kivior. Allí llegó para la gran intervención de Jamal Musiala, que filtró una gran pelota a Sané para que llegue León Goretzka sin dominar. Abrió el botín derecho, acompañó la pelota sutilmente para una habilitación fantástica de Sergi Gnabry, que se arrojó al piso, definió con pierna derecha entre las piernas David Raya. Taco zurdo del arquero y casi al ángulo, sí, al ángulo derecho esa pelota. 18 minutos, horror defensivo del Arsenal en Londres. Bayern lo empata, Bayern 1, Arsenal 1, ni abre el autor del empate, Coni, se viene Arsenal, saca, rebota en el cierre de Davies, prevalece Arsenal buscando otra vez ponerse en ventaja en el marcador, golpe de cabeza por gira de Jorginho, toca para Rice, engancha Declan, por la raya izquierda como Wina, el centro, golpe de cabeza de Dyer, Odegaard, soltó para Havers, el remate, rebote y la revienta. La manda a volar Sergi Gnabry. Balón para David Raya. 19-20. Lo empató el Bayern Königsberg. Increíble. Y te puedo confesar algo. Yo había anotado en la libreta como el 7 también lo tiene Gnabry y Saka. Parece que si hoy no tenés el 7 en la espalda no haces goles. Había notado que lo había hecho Gnabry, pero por intuición, por distraído. Bueno, se ve que tengo la bola de cristal porque el gol de Arsenal se había anotado a Gnabry. Ahora sí puse gol de Saka y gol de Gnabry, pero cambié solamente el minuto 12 y 18. Un golazo, porque todo empieza con una tibia presión de Kane. ¿Y qué hace el arquero Raya Martin? Increíble lo que hace el arquero español, que sale, vaya uno a saber por qué. El Arsenal con dos pases regaló el partido por ahora empatado. El gran pase para Goretzka de un volante que no llevo a ver quién es. Y Goretzka mete un pase riquelmeano para que Gnabry, que corta de 11 a 9, se tire y la ponga entre las piernas del arquero español para empatar un partido que lo tenía el Arsenal como dominador absoluto y claro superior. Claro reino en el partido en estos cuartos de final de la ida, digo. 500 personas en vivo, tiro libre para Arsenal, flanco derecho, le va a pegar Declan Rice, prepara el cañón con esa pierna derecha para un centro, todos en offside están, todos
detrás de lo que es la línea defensiva de esta pelota parada de Bayer. 21 minutos, se encienden las alarmas, el centro de Rice pasado, golpe de cabeza, la peinaba en la mano, lo rebota Martinelli. Sigue el baile, dice el árbitro. Pelota hacia el fondo, domina Martinelli, balonazo largo a la izquierda, muy bueno. Hace visera Martinelli tras un gran bochazo a la izquierda, cambiando de frente de Rice. Se viene Martinelli, enfrentó a Alfonso Davis que está perfil invertido. El toque es para la llegada de Magalhães. Este empieza con Jorginho, a la izquierda con Martinelli. 21-30, centro de Martinelli, busca Havers, cabezazo de sobre pique de Kiwior, a las manos de Neuer, a la posición de Neuer. 21-30, sale Bayern del fondo, Arsenal por todos los medios buscando el segundo del partido. Sí, ahora el partido ya entró en un duelo titánico de hombre a hombre. No es vistoso, no hay juego rápido, pero la zona media la siento como mucho más poblada que otras veces que me tocó comentar al Bayern y al Arsenal. Deben ser los nervios de la fase, de la Copa o de la temporada ya por el tema físico que ya está empezando a pasar factura. Puede ser un factor determinante lo que estás marcando, Connie. En la salida que le corresponde a el conjunto de Arsenal, ya domina Jorginho, 21-30, 1-1 el partido, saca la ventaja para Arsenal. El empate de Serge Gnabry es un horror en la salida del conjunto Gunner. El toque por la derecha de Jorginho, la pinchó para Havers, queda corta. Golpe de cabeza en el cierre de Dyer, le queda Alfonso Davies, juega Gnabry en diagonal, la quiere puntear Musiala, tranca Davies, la pierde, recupera White, la rebota a G. Odegaard, el toque de Ben White, rebota en Davies, lateral rápido que era, lo hizo rápido, pelota cortineada por Saka, golpe de cabeza buscando agazapadamente, Havers despeja, el Dyer, el ex Tottenham. Ahora salida que le corresponde al elenco de Arsenal, un duelo clave se juega Dyer, es un ex Tottenham, un del equipo rival, clásico rival de Arsenal de Londres. El toque por la izquierda, la aguanta Harry Kane, falta, mira la falta que le hace de espaldas al arco, a 70 metros de arco en contra. Ahora salida que le corresponde a Bayer, salida defensiva del pelotazo que te dije que fue a la nada misma, que parecía bueno, se ve un compañero. Allí llegó el gol, Koenig, será que me estoy dando cuenta. Claro, un rechazo como uno más terminó en el gol. Ahí nace el empate bávaro. Increíble, realmente increíble. Pelota por la izquierda, la busca Havertz. El toque por el sector zurdo, retrasado para que aparezca rápidamente en la salida Kiwior. Toca la llegada de Magalhães. Magalhães con Saliba que traslada. La presión allí de Musiala. Viene por derecha abriendo para Bukayo Saka. Se le desmarca Ben White, habilitado para ese. Engancha por el centro el 7 Bravo. Tocó la pelota para Martinelli. Lo derriba. No, ni siquiera lo tocan. El toque, la pérdida fue para la dirección ahora de Matix Delay. Toca para Neuer, revienta arriba. La revienta otra vez el Saliba. Balón para Alfonso Davies por el callejón central. Elude a uno y se manda. Mete cuarta, quinta. Le toma la patente Martinelli. Soltó a la derecha y ahora quedó como número 5 Davies. Lentamente se va como buen izquierdo. El toque para Kimmich. Kimmich para Delight. Empieza en su campo a enhebrar la jugada defensiva. El Dyer. El toque de Dyer. Dyer con Delight. Levanta la testa. Mira la periferia. Se la toca en diagonal para León Goretzka, que tuvo poco contacto con la pelota en el partido. Y ese poco contacto generó una asistencia formidable para el gol de Gnabry. Claro, Goretzka no tiene tanta participación en ofensiva, o sea, mucho más que cuando empezó a jugar. Pero ahora está jugando casi a la misma altura que Kane. Kane es el que baja y Goretzka es el que sube cuando Kane sale de los centrales, para que el Bayern por lo menos tenga a alguien presente como punta de lanza. La salida que le corresponde finalmente por el costado izquierdo al conjunto de Bayer. Pelota pinchada en profundidad de Kane. De milagro no llegó Musiala. De milagro no llegó Jamal Musiala para conectar con esa pelota y llegar al segundo de Bayer. La tiene David Raya Martini. Ya sale Arsenal del fondo. 25 minutos. Partidazo en Londres. ¿Era lo que esperábamos ver con este partido? Sí. La verdad que sí, el Bayern el gol lo fortaleció, lo rejuveneció. Empezó muy mal hasta el gol. O sea, tardó 15 minutos en darse cuenta que estaba jugando. Y te dije, el único que queda como soporte del Bayern es Laimer. Después todos rotan alrededor de Kane. Musiala por atrás, Sané por derecha, Gnabry por izquierda, Goretzka se suelta.
El laburo que hace Gnabry, tanto ofensivo como defensivo, es una cosa increíble, ¿eh? Porque tiene que subir para atacar, por supuesto, pero también tiene que defender los ataques de Bukayo Saka. Es algo no menor, por supuesto. Ahora, tiro de esquina, sector diestro. Le corresponde el Arsenal, 26 minutos. Subo el volumen, Cabulero. 500 personas en vivo. Un like, un me gusta para los 200. Pierna zurda, se prepara Bukayo Saka. Irá cerrado contra el arco de Neuer. Ya veremos, repiquetea. El envío de Saka cerrado. Cabezazo la peinaron, queda en la línea. La carambola y Neuer. Neuer. Ante Kivior, que no pudo darle potencia a esa pelota que quedó a 2 metros, metro y medio de la línea de gol. Varias piernas color rojas queriendo empujar esa pelota. Llegó Kivior, que le dio débil. Domina Neuer, lo tuvo Arsenal Königsberg. Lo tuvo Arsenal y la verdad que buscaron el Olímpico. Es difícil hacerle goles a Neuer, yo te dije, de todos los colores. Sí. Porque es muy alto, muy largo y encima tiene criterio y concepto de arquero y de líbero. Por eso a veces parece un basquetbolista que busca el rebote, un beisbolista que se prepara para bloquear un remate del equipo rival. Bueno, acá en el fútbol aplica las dos cosas, tanto la del vóley como la del básquet. 1.93 para Neuer, un arquero altísimo destacante. La altura le juega a favor. En los dos deportes sería, ya sería alto, digamos. Aunque en el básquet hoy 1.90 no es considerado, no digo que sea petizo, porque no lo es, pero no es considerado una altura tan alta, es una altura promedio, y en vóley también. El saludo para todos los cabuleros que se van sumando en vivo a través de la pantalla de Cava. La futbolera lo comenta Federico Königsberg en el aire de CF. Sale Arsenal, 28 minutos en Madrid. Sigue ganando el merengue 2-1 como local ante el City. Sí, a Rodrigo le dieron el gol. A los 14 ya van 28. Como acá, van a la par. Por ahora el resultado del partido nuestro es justo. La salida que le corresponderá al Arsenal, lo comenta Dati Fútbol, Federico Königsberg a través de la pantalla de CF. Sale con la pelota Magalhães, toca para Jorginho, que levanta la cabeza. En diagonal está Havertz, no se anima Jorginho porque hay muchos jugadores del Bayern en esa zona. Decide rotar el ataque ahora, busca Saliba para Odegaard, bomba central, dominando rápidamente Gabriel Magalhães, el zaguero central zurdo, suelta para el zaguero central diestro, que es Saliba, lo agarró contra pierna Odegaard. Diga usted que no fue una presión allí férrea por parte de Laimer, sino se venía un contraataque letal tras un mal pase de Saliba para Odegaard. Salida que le corresponde a Arsenal, 29 minutos, mitad de la cancha, flanco derecho, acelera Saliba, amaga, a las zancadas va, pasa la frontera, le agarra, ataque de habilidad, le adelantó mucho, trancó Saliba, le queda por la mirada, la cabeció al área, Davis la saca Laimer, le queda Musiala, la aguanta, falta. ¡Ay, el partido de Davis, Connie! ¡Qué partido Alfonso Davis, por Dios! Espero que juegue así contra Argentina, ¿no? En el debut. Sí, esperemos. De la Copa América, pero se viene el Bayern. Se viene el Bayern ahora tras la salida de Manuel Neuer desde el fondo, porque hizo jueguito, la levantó por la derecha, la deja correr, deja la pelota de cabeza ahora, finalmente en la salida de Light, descargó para la llegada del Leroy Sané, escapó por el flanco derecho, le toma la patente Kivior, acompaña por el centro, Kane viene, el Leroy Sané, lo quieren barrer entre dos, entre tres, pasó Sané, penal para Bayern. Penal para Bayern, jugada tremenda de Leroy Sané. Como pocas veces he visto de este 10 alemán. Arrancó a 60 metros del área rival. Eludió a 1, a 2, a 3 en el área. Lo derribó Saliba, que hizo carita como diciendo sí, hice penal. Penal para Bayern, media hora de juego. Bayern con la oportunidad de dar vuelta el partido. ¡Qué jugada de Sané, Connie! Primero Gnabry con el gol, ahora el otro extremo, Sané, de derecha a izquierda, a lo Messi, Maradona contra Getafe e Inglaterra, salvando las distancias. Pasó a 3. El cuarto lo bajó, que fue Saliba, sin discusión. El árbitro estaba al lado, le va a pegar Kane en un estadio que conoce mucho y donde ha hecho muchos goles. Y en su país, para poner y dar vuelta una historia que hasta los 18 minutos estaba bloqueado el Bayern Múnich. En 12, 13 minutos... lo empate y lo puede dar vuelta. Va un ex Tottenham. Clásico rival de Arsenal de Londres. Penal para
Bayer, 1-1 el partido, 31 minutos del encuentro. Sube el volumen, Raya y Kane, cara a cara, penal para Bayer, la orden de Nyberg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasitos de Kane. Pierna derecha para el ciudadano. Va Kane, 31 minutos. Va Kane. Kane le pegó. Sangre fría de goleador, toque sutil abajo a la derecha, rasante ante un David Raya, totalmente rendido sobre su caño, contrario ni siquiera en la foto, salió para tener en su póster. Señoras, señores, da vuelta el partido Bayer, ciudadano Kane presente en Londres, Bayer 2, Arsenal 1, Harry Kane de penal, el segundo gol para la actual victoria y parcial del conjunto bávaro. Bueno, a mi juego me llamaron, dijo el Bayern. Tuvo que regalar 20 minutos, casi un poco menos, para volver al partido y en 13 minutos lo da vuelta. Un penalazo, sin discusión, de Saliba, que no fue amonestado, para más datos. Y Kane, mucha tranquilidad, mucha experiencia para pegarle a su derecha. El arquero fue al otro palo, no salió ni en la foto. El arquero español. Y la verdad que el Bayern Múnich dos veces llegó al arco y dos goles. 100% de efectividad. Y ahí se explica el porqué de la victoria parcial del equipo de Tuchel, que en 13 minutos pasó de ser despedido, en su cabeza obviamente, a ser el héroe por ahora de la noche en Inglaterra. 33 minutos, lo da vuelta el Bayern, pelota por izquierda para que se venga con el balón ahora a Martinelli, vuelve a empezar con Declan Rice, levanta la cabeza y ahora un plan que se empieza a construir en la cabeza de Arteta por este resultado adverso, resultado que le dio vuelta el Bayern de Tuchel. Gana 1-0 Arsenal, gol de Saka, minuto 12, ni abre el 18, horror defensivo en la salida de Arsenal y un penalazo ante una jugada maradoniana del alemán Leroy Sané para que Harry Kane cambie penal por gol. Máximo goleador de esta Champions, el ciudadano Kane. Sí. Bueno, si los dos que hicieron los primeros goles tienen el 7 en el dorsal, aunque Kane tenga el 9, sumale también uno más y llega a 7. El goleador de la Champions League, 23-24. Bien, lateral que le corresponderá finalmente al Arsenal de Londres. Se viene Bukayo Saka. La deja, parece lateral ofensivo frente al área para Ben White. Se desmarca allí Odegaard, recibe. Balón cubierto por Laimer. Caño muy bueno para Ben White. Ben White para la llegada de Saka. Saka con Odegaard que se manda el remate. Desvío y la contra de Musiala. Sombrero. Y si pasaba en una jugada colosal. Y ahora falta. Falta contra Jorginho. ¿Jugaron rápido? No. No dejó jugar rápido y Jorginho fastidiado hacia Glenn Nyberg por no dejar que esa pelota tenga ya la continuación inmediata. Con tiro libre para Arsenal. ¡Qué tubazo metió Bukayo Saka! ¡Bukayo Saka, bien digo! Sí, vos que puede ser buena esta. Porque se viene Saka, descargó para Havertz, pivotea de media vuelta, la rebota al área, busca Saka, tranca y arriba la revienta. Golpe de cabeza, tres cuartos de cancha de Saliba, deja Musiala y se va, que se va, no, se va, Sané se va, tiene el tercero Sané, Sané sí, amagó, Sané amagó y se la pellizcó y se la robó Odegaard. Pegale, Eloy, pegale de zurda cruzado, no se animó el número 10 que hizo una de más y la respuesta de Havertz ahora, engancha, gira, suelta para Bukayo Saka, que se manda por el callejón central, acompañado por derecha Havertz. Falta, tiro libre, fue hombro, dice Goretzka, tiro libre, basta porque te amonesto y te perdes la vuelta, dice el árbitro sueco. No se juega con el árbitro este, tiro libre que le corresponde a Arsenal, el gol que se perdió Sané Königser. Y en la jugada del penal lo tocaron, acá casi lo toca Odegaard y se iba expulsado porque era ocasión manifiesta de gol atrás. Por eso pensó en sus compañeros. Finalmente la defensa pudo neutralizar al alemán. Y finalmente fue el capitán del Arsenal quien despejó el peligro.
era el 3-1 para el Bayern. Y te diría casi como que la sentencia de la serie. Sin apresurarme, obviamente, falta un partido entero, más un tiempo entero y 9 minutos. Deja tu manito arriba aquí abajo, deja tu like en la pantalla de Cámara Futbolera. Queremos llegar a los 220 y solo un me gusta para llegar a eso. El centro de Rice, cabezazo, desviado por parte de Gabriel Magalhães. Esto es saque de arco, saque de meta para Bayern. 36 minutos, este es el banco que tiene a disposición Arteta para cambiar la ecuación del partido, Connie. Ramsdale, Hayne, Zinchenko, Tomiyasu, Elneny, Thomas Partey, Smith Rowe, Fabio Vieira, Trossard, Nelson, Ketiai y Gabriel Jesús. Posesión ampliamente, ampliamente no, levemente superior de Arsenal. No, mucho, mucho superior. 61, o sea, por a 39. Claro. Es bastante. Sí. 20 puntos, 22 o 21. Pero lo que digo es, por muchos más minutos. Pero no tanto en el área rival, no es que lo avasalló el Arsenal. El Bayern, desde los 15 en adelante, es como que se puso en la cabeza y le tocaron el orgullo propio interior y empezó a manejar más el partido desde lo psicológico. Y también el Bayern tiene una ventaja. Sabe jugar estos partidos. Este plantel tiene más batallas internacionales, entre comillas, el Arsenal mismo. ¿Cómo se debe lamentar Ben White? Ni hablar, te digo, Mikel Arteta por el gol fallado por el 4 del Arsenal cuando iba 1-0 la cosa. Ah, sí, porque si eso era el 2-0, no sabíamos. Después, obviamente, claro. Es fútbol. Esto es lo hermoso de este deporte. Un equipo es superior 20 minutos y en 10 minutos te da vuelta la tortilla. Por no sé si decir obra del destino, porque para mí el fútbol nunca es una obra del destino, porque acá hay humanos que se equivocan y aciertan, y eso justamente es lo que decía Dante Panzeri, la dinámica de lo impensado. Era impensado que el Bayern Múnich pudiese recobrar la confianza en un minuto o hacerle 2 goles en 10. Lo comenta Dati Fútbol, Declan Rice a la izquierda, pelota para Martinelli, vértice izquierdo del área grande, le pasa a Kivior, sigue Martinelli, jugó para Rice, levanta la testa, mira la periferia, jugó por el sector zurdo para que le apunte a Kivior, busca a Martinelli, tranca Goretzka y gana la contienda Goretzka, suelta en dirección de Joshua Kimmich, pelotazo de zurda, cambia a la izquierda, queda corto, calla con central, devuelve Ben White, la duerme el Harry Kane, se viene el ciudadano, el autor del 2-1 de penal, falta. Falta contra Kane, tiro libre. A la altura de la rodilla lo bajaron al 9. Falta de Martinelli. Tiro libre para Arsenal, para Bayern, que gana 2-1 ante Arsenal. Y Bayern tiene este banco de suplentes, mejor dicho, Tuchel, tiene este banco de suplentes a disposición con Exer. Pérez y Ulreich, los arqueros suplentes. Guerreiro, Upamecano, Masraoui. Kim, Minjae, Pavlovic, Coman, Choupo-Moting, Tel, Zaragoza y Thomas Müller. Pelota al área para Havertz, la bajó para Odegaard y el cierre justo a tiempo, just a time, por parte de Goretzka. Pelota por el sector derecho, la deja picar Havertz, lateral. ¿Lo va a hacer rápido? No, espera que lo hago yo, le dice Ben White. Lateral, se le muestra ahora Havertz, viene el centro, no, sombrero, balón para Havertz. Está adelantado Havertz, Ben White, muchacho. Sea inteligente, lateral y pide offside. Gnabry porque la jugaron en dirección de este. Viene, saca, puerta del área para Magalhães, no le pega de afuera. El toque para Kivior, amaga, engancha, suelta para Gabriel Magalhães, que levanta la cabeza por el sector diestro. Rota el ataque ahora con White. Este se apoya rápidamente con Saliba. Buen pie a pie, se deshizo de una marca. Sigue Saliba a la derecha para Bukayo Saka como win diestro. Engancha, quiere pasar entre dos, pero la materia es impenetrable. Saque la Davis porque la pierde. Saque la porque la pierde, la hace rebotar Davis en el cierre lejano de Saliba como 9. Ahora salida de manos. Le corresponde al Bayern un Alfonso Davis que poco a poco levanta su nivel con Exer. Y como todo Bayern Múnich, porque cuando sí, un jugador pone más actitud y el compañero no está a la misma altura, es una especie de efecto dominó y efecto contagio. Bueno, el Bayern desde lo colectivo empieza a poner en práctica el alza y la mejora individual de sus jugadores. Obviamente Davis era marcado
porque el gol viene por su lado y por la amarilla tan temprana y porque no juega la vuelta. Saludos desde Entre Ríos, dice Dark Angel. El saludo para vos. Mil el balón por la derecha para Odegaard. Es muy zurdo Odegaard. Es muy zurdo Odegaard y eso lo sabe muy bien todo Bayer. El lateral que le corresponde por el flanco diestro. En ofensiva, lo hace rápido al área White, balón para Odegaard de zurda, la bajó, engancha para su pie hábil, viene Odegaard, la pisa, la masa, la muestra, nunca sale por el lado contrario, buen taco para Saka, tranca justo a tiempo, Eric Dyer la manda al córner, tiro de esquina, muy zurdo Odegaard, es muy zurdo Königser. Sí, como Saka, no sé quién es más zurdo. Sí. No estamos hablando de política, no estamos hablando de pierna. Claro, ahora tiro de esquina, le va a pegar con la zurda, Bukayo Saka, 22 años para el 7 Bravo, levanta la mano, indica una jugada ensayada en el área del Bayern, irá cerrado otra vez, va el envío de Saka, cerrado, ¡oh! Cabezazo, pensé que entraba y la saca, había falta en ataque, pensé que entraba por el ángulo de la cámara, ahora salida para Bayern. Más de un corazón se detuvo en la jugada. Y la clave, creo, Connie, el centro cerrado al área chica porque Neuer no sale. No sale, pero sabe que no saliendo igualmente se siente seguro. Ya van dos veces que el Arsenal prueba al primer palo. Y yo leía un mensaje ahí en el grupo nuestro que Fede decía que el Arsenal es un equipo joven e inexperto. Joven es. Inexperto en relación al Bayern Múnich, sí, pero también hay algo táctico. Kane sale de la zona de Saliba y Gabriel Magalhães y eso genera una falta de referencia a la hora de marcar en los defensores del Arsenal. Cosa que no pasa al revés. Por esa razón, cuando Kane se suma al circuito de juego, el Arsenal, el Bayern suma un jugador más a esa zona para justamente tener un eslabón más en el engranaje futbolístico. El Arsenal es más estático. Capaz es más de manual lo de Arteta. Y lo de Tuchel sea más sorpresivo. Sí. Y eso genera dudas y distracciones a la hora de marcar y ayudar en la zona defensiva o tres cuartos propia del Arsenal. Y no tanto en Bayern Múnich, que capaz ya toman las marcas con mayor tranquilidad porque saben ya dónde están anteriormente, donde venga la pelota, los jugadores del Arsenal. Ahora salida que le corresponde a Arsenal, lo comenta Federico Königser a través de la pantalla de Cábala Futbolera. 550 personas en vivo. Te invito a que aquí abajo te suscribas y tu nombre aparece en pantalla. Suscríbete, tu nombre aparece en pantalla a un suscriptor de los 287.650 cabuleros. Dale, corre a suscribirte cuanto antes, cabuleros. Corre a suscribirte cuanto antes. Que tenemos que llegar hoy a los 288.000 suscriptores a través de la pantalla de CF. Juega por la derecha Odegaard, suelta el centro. En la mitad de la cancha, la salida con Saliba. Saliba para Odegaard, levanta la testa, cambia de frente, rota el ataque hacia la zona céntrica. Y la salida es correspondiente para Gabriel Magalhães. Engancha, frena, se tira por el callejón central, dentro del anillo medio. El toque para Saliba, se despliega por el flanco derecho. Y ahora la salida por el flanco derecho por Ben White. Ben White de la zona media, bomba central, domina Magalhães, Magalhães con Saliba, Saliba con Magalhães, empieza poco a poco Arsenal al toqueteo intrascendente. Veremos qué saldrá de esto. Saliba profundiza a la derecha, a nadie, lateral que le corresponde al Bayern. El tema no es tener quién tiene más posesión, es saber qué hace uno con esa pelota, Königser. Claro, y el partido de Kane está siendo sublime. Un minuto más, te agrego. Partido de Kane aguantando la pelota, generando falta ya anterior, la de recién contra la raya. Cómo aguanta las embestidas de los defensores, cómo lee el partido y sabe cómo y cuándo tocar, cuándo picar, cuándo retroceder y cuándo atacar el espacio vacío. El saludo para todos los cabuleros que se van sumando en vivo. Deja tu manito arriba. Deja tu manito arriba hasta los 46. Lo anticipó Fede Coni. Pelota por derecha de Dyer. Toca para Matix Delay. La saca por bajo en dirección de Joshua Kimmich. No, la dejó correr para Sané. Sané para Kane. Rebota para Sané y se va. Domina y se va. No dominó, qué lástima. Pero el balón le queda para él porque queda atrás Kivior. Soltó al medio. Muy bien Sané. Descargó para Leon Goretzka. El de Botines amarillo. Suelta la bomba central. Domina ahora Eric Dyer. Por la izquierda descargó para Alfonso Davies. Se viene el canadiense. Juega hacia atrás.
atrás. Domina Dyer, de este ofensivo, ahora a replegarse en la zona defensiva el conjunto de Thomas Tuchel. Retiene la pelota Dyer, sabe que es la última acción que tendrá el partido porque faltan 15 segundos para que culminen las acciones de este primer tiempo. Pelotazo en el sector zurdo de Neuer. Pecho y la pierde Davis. Pelota filtrada de Bukayo Saka para mí. Apenas adelantado se viene Havertz. Delay de bandera. Viene con la pelota Havertz. Había offside de Kai Havertz cuando arrancó la diagonal trazada. Ahora salida que le corresponde a Bayer. No, finalmente. Es final de los primeros 45 minutos aquí en Londres. Gana el Bayer 2-1. Goles de Gnabry, minuto 18. Harry Kane de penal, minuto 32. Lo había arrancado ganando el Arsenal con el gol marcado por Bukayo Saka al minuto 12. Segundo tiempo que se vendrá con todo Königsen en breve. Y se viene con todo. Después dame 5 minutos ahora, que después te comento, analizamos un poco el primer tiempo, te paso las estadísticas. Por supuesto, por supuesto. Vaya tranquilo, Königsen, que en breve vuelvo con usted para lo que será el segundo tiempo a través de la pantalla de Cábala Futbolera aquí con todos ustedes. El saludo para todos los cabuleros que están aquí en vivo, para todos los cabuleros que están en la sintonía, que me están sintonizando. Quiero que me digas en el chat, te quiero leer a vos en el chat, ¿desde qué parte del mundo nos estás siguiendo a través de la pantalla de Cábala Futbolera? Dale, déjame tu comentario, te quiero leer en vivo. Decime desde qué parte me estás escuchando. Hola, chicos de Cábala, ¿cómo andan? Los escucho desde Cuba, desde Venezuela, Guatemala, Nicaragua, desde Argentina. ¿Desde qué parte del mundo sintonizás? ¿Del otro lado del charco? ¿En el viejo continente seguís la sintonía de Cábala Futbolera? Ecuador, dice Juan Antonio. Venezuela, saludos, nos dice Ronald Moreno. Vamos Bayer y Madrid. Desde Panamá, dice Itzel Tuñón. Hola Luis Vladimir, Yero Ramírez, Miami. Hola Valeria, Valeria Toro Chero. Vamos Bayer, Ryder, Enrique González Peña. Saludos desde Cuba, Luis Mardonio Suárez, desde Trujillo, Perú. Gana el Bayern, dice Alfredo Montoya Ortiz. El saludo para las 450 personas en vivo. 450 personas conectadas a través de la pantalla de Cábala Futbolera. Te quiero leer. Te quiero leer en el chat en vivo. Quiero que me digas desde qué parte del mundo estás siguiendo la transmisión de Cábala Futbolera. ¿Crees que Arsenal puede empatar el partido? ¿Crees que lo puede ganar Arsenal o crees que Bayern se va a quedar con la victoria? Decime tu predicción para este segundo tiempo. Decime vos, cabulero, ¿qué esperás para el segundo tiempo a través de la pantalla de Cábala Futbolera? Porque te voy a leer acá en vivo. 450 personas en vivo, a un like, a una manito arriba de los 250. Dale, déjame esa manito arriba que estamos a un me gusta de los 250 likes en vivo por la pantalla de Cábala Futbolera. Luis Mardonio puede empatar, pero va a ganar el Bayern. Hola Kevin González Román, Bayern campeón desde Cuba. Santiago Fuentes, Leonardo Delgado, España. ¿Cómo anda la gente de España? Hola Melina González desde Cancún. Vamos Bayern. Yacel Ortega, saludos desde Cuba, apoyamos al Bayern. ¿Cómo anda Jaime Andrés Culma Quintero? Desde Colombia gana el Bayern. El saludo para Leonardo Delgado, para Eliana Montaña de Argentina nos dice. Kevin González Román desde Cuba nos escucha. Luis Mardonio, Alfredo Montoya Ortiz, habrá más goles. Habrá más goles, dice Alfredo. José Luis Rodríguez, el Pulguita, Mazatlán, saludos. Henry Chacón, ¿qué dice? Mis hermanos de Cábala Deportiva, Cábala Futbolera sería, amigo. Los escucho desde Nueva York. Vamos muy Bayer, ¿cómo anda? Henry, querido, saludo para vos. Desde Nueva York nos está siguiendo en vivo a través de la pantalla de CF. Hola, Yesid Fernando Tenorio Navia. Dios te bendiga. Gracias por la narración, Fernando, desde México, Guadalajara. Vamos, Müller, el tercero, nos dice. Bendiciones. Gran saludo para vos, bendiciones para usted, Yacid querido. Hola, Laura Victoria Cárdenas Borges. ¿Cómo anda Osniel Sosa? Bayer campeón, Cuba, La Habana. ¿Cómo anda el pueblo cubano? Viva siempre libre el pueblo cubano. El saludo para todo Cuba, para Richard Ramírez, Arsenal a remontar. Luis Vladimir, Arsenal lo gana y caritas riéndose. Juan Moliviero, qué lindo es el fútbol y más cuando se vive en Cábala Futbolera con 440 personas en vivo. 440 personas conectadas
solo un suscriptor, solo uno de ustedes tiene que suscribirse a la pantalla de Cábala Futbolera para hacernos llegar a los 287.730 cabuleros. Solo uno de ustedes tiene que suscribirse a la pantalla de CF para hacernos alcanzar el objetivo. 287.729 suscriptores. Solo uno para los 287.730 cabuleros. Dale, suscríbete. Tu nombre aparece en pantalla. Dale, que te quiero saludar. Ya no soy Maradón, dice. Desde Costa Rica en clase. ¿Cómo anda, amigo querido? Sigue en clase prestando atención. Esteban Alvarado Hidalgo. Desde Chile, vamos a Arsenal. El compa Robert. Desde México nos escucha. ¿Cómo anda Yarol? ¿Cómo anda Daniel Vargas? Grande Loayer. Desde Costa Rica. ¿Cómo anda el público costarricense? El pueblo tico. El gran saludo para Violeta Gómez. Para Eduardo Zurita. Ganará Arsenal. Aposté. Jugué mi quincena. Mirá, a ver, esperemos que para vos gane Arsenal. No sé quién ganará. Está el partido tan reñido, pendiendo de nada para que el resultado cambie. Puede pasar cualquier cosa. Isaac Vázquez, saludos desde la Ciudad de México. Son los mejores. Arriba Arsenal. Luis Vladimir, son los mejores. Sigan así. Juan Salas desde Zacatecas, México. Hola Jaime Andrés. Hola Ryder, dice Jaime Andrés. Gana Bayer 3-1 al Arsenal. Ryder Enrique González Peña. Bayern Múnich. Mía, Sam, Mía. Vamos por otra Champions. El compa Robert, ya me suscribí. Leonardo Delgado. No sé qué es ese chiste, Leonardo. Por la duda no lo leo para no quedar con un boludo. Darwin Alberto Ruiz Álvarez, desde Nicaragua. Humberto Valderrama. Hola, amigos de Cábala. Una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Hay Libertadores hoy? Saludos de Bolivia, Santa Cruz. Sí, hay Copa Conmebol Libertadores. Estudiantes de Strongest en La Plata. Gremio Huachipato. Ambos a las 7 de la tarde, hora argentina. Fluminense Colo-Colo. Libertad de Paraguay en Paraguay ante Deportivo Táchira. A las 21 horas, horario argentino. Y Junior en Barranquilla. A las 23 horas juega ante Universitario. También habrá Copa Conmebol Sudamericana. Si lo desean saber, pregúntenme. Juan Pablo Urguelles Pelier, suscripto. Osniel, el gran saludo para Humberto. Para Leonardo Hernández. Va a haber doblete de Bayern Múnich. Hola, Pablo Hernández, Bayern vencedor. Desde Colombia, Greo 3030. Salute y saludame. El partido es personal porque para mí nadie cree en el Bayern y hoy se burlaron de mí. Bueno, el saludito para vos, Greo querido. Ana Martínez, vamos Bayern. El gran saludo para vos. El gran saludo para todos los que se van sumando en vivo, como Ana Martínez, como Kevin Carpintero, como Violeta Gómez, como Werner Villacorta Mancilla desde Lima, Perú. Empate, un abrazo fuerte. Rubén López, ya voy con vos, Connie, para el análisis. Gerardo Cedeño, vamos. Bayern Múnich desde Puerto Limón, Costa Rica. Hola, pueblo tico. El gran saludo para todo el pueblo costarricense. El gran saludo para todos los que se van sumando en vivo. Con 450 personas en vivo. A un suscriptor, solo uno de alcanzar los 287.750 cabuleros. Suscribite, dale. Reventá el botón de suscripción. Momento del comentario. Momento del análisis. Lo comenta. Lo analiza a través de la pantalla de Cábala Fútbol en la victoria parcial del Bayern. Aquí en Londres, 2-1 ante el Arsenal. Por los cuartos de la Champions. En la voz del gran comentarista Federico Königsen. Gracias, Pato. Anda a descansar 5 minutos porque ya en breve vuelven los equipos. Gran relato, como siempre. Bueno, las estadísticas de este primer tiempo lo tuvo el Arsenal con mayor dominio de pelota, con un 60 a 40% el Bayern. 3 tiros para los de Arteta, 2 al arco para los de Tuchel. En total, 9 a 2. Acá fue la gran diferencia del Arsenal en intentos sobre el Bayern. 8 faltas para el local, 7 del visitante, y los únicos 2 córners fueron ejecutados por Bukayo Saka. Una sola amarilla para Alfonso Davies antes de los 10 minutos, que lamentablemente para el Bayern, la mala noticia, pase lo que pase hoy, es que no va a poder jugar la vuelta porque llegó al límite de amonestaciones. No hubo cambios,
ni tampoco situaciones de VAR, ni expulsados. Respecto al partido que lo tiene el Arsenal, mientras vemos cómo riegan el campo de juego del Emirates Stadium en el norte de Londres, capital de Inglaterra, me parece que el resultado es justo por lo visto desde los 20, de los 18 o 20 minutos en adelante. Hasta ese momento el Arsenal, con gol incluido de Bukayo Saka, un golazo de derecha a izquierda después de un buen pase de White, filtrado para que el Moreno marque su cuarto gol en este torneo continental europeo, al palo más lejano de Neuer, que no tuvo nada de culpa. El Arsenal era un vendaval, tocaba, pasaba, especialmente por el lado derecho, a la espalda de Alfonso Davies, que con amarilla incluida era un colador y la llave de paso del equipo de Arteta. Que, con la subida de White, más la ayuda de Odegaard y Havertz tirándose por ese lado, eran 4 contra 2 o barra 3, momentáneamente, depende de dónde esté la pelota y los jugadores del Bayern. Es increíble cómo el fútbol puede cambiar drásticamente de un instante al otro. Y esto fue lo que sucedió esta tarde, noche, en Inglaterra. Porque a los 18 minutos, un pelotazo sin sentido de De Ligt, a la nada misma, con una presión posterior timorata de Kane a Gabriel, que salió para su zurda, tenía pase al arquero, prefirió para adelante, Kibor quedó pasado, ahí la roba el Bayern, lo agarra abierto al Arsenal, mete en un pase filtrado, Goretzka se mete detrás de Jorginho, el brasileño nacionalizado italiano no lo sigue, mete un pase bochinesco, maradoniano, mesiánico, riquelmiano, como quiera usted llamarlo, para la corrida de Gnabry, porque Kane ya no estaba en la jugada, de haber ido a presionar estaba un poco cansado, momentáneamente hablando, se filtra a la espalda de Saliba, que no llega a cortar, y ante la salida del arquero español Martín, se la mete entre las piernas para una igualdad, hasta ahí, y por lo menos desde mi punto de vista, sorpresiva e injusta. Porque el Bayern no había hecho nada, no había pateado el arco, no había hecho trabajar al arquero local. Bueno, eso hizo un clic a favor del Bayern, que empezó a sentarse y a tener más confianza en sí mismo, y a tener más la pelota, equiparar la tenencia y el dominio territorial inicial del Arsenal, y el Arsenal en efecto inverso, negativo. Empezó a perder pelotas, no tuvo la fluidez de los primeros 15, desapareció Odegaard, Jorginho literalmente no lo nombró pato en zonas de transiciones, Rice estaba más peleado con Goretzka y Laimer por ir a apretar que por ser él quien tenga la responsabilidad de la tenencia. Y el Bayern, de a poco, de menor a mayor, fue ganando confianza, pases consecutivos, fue sacándole el objeto más preciado por Arteta, que es la pelota. Cuando un equipo tiene la pelota, el otro no puede dañarlo ni hacerle goles. Vieja frase de Riquelme, que viejo sigue siendo el viento, pero sigue soplando, dice el dicho. Bueno, en esto parece ser que dio en la tecla. Y también parecía que el número 7 era el número del partido. Porque tanto Saka como Gnabry, los autores de los primeros dos goles, usan el 7. Yo mismo, distraído, había notado que el primer gol lo había hecho Gnabry, el gol del Arsenal. Me confundí y a los 7 minutos, cuando hice el gol, el Bayern Múnich, lo corregí y parece cosas del destino. Digo que canta bingo el 7 y sale el 7. Bueno, justamente hablando del 7, cuando ya están los dos equipos por salir al campo de juego, en una jugada heroica de derecha a izquierda del Leroy Sané, lo baja Saliba, penal clarísimo al lado del árbitro, cambia por gol Harry Kane, un golazo, pelota para un lado, arquero para el otro, 2-1 a los 31, y Kane marca justamente su séptimo gol para ser el goleador top scorer de esta temporada 23-24 en Champions League. Y a partir de ahí, basado en el inglés y en Goretzka y en Sané y en Gnabry, pudo empezar a equilibrar un partido y a gobernarlo hasta el final del primer tiempo. Cambio en Arsenal, gana 2-1 el Bayern, veremos cómo termina.
el comentario, análisis de los primeros 45 minutos, la victoria de Bayern 2-1 ante Arsenal por los cuartos de final de ida de la Champions aquí en Londres, en la voz del gran comentarista Federico Königser, que además te cuenta el cambio en Arsenal que hubo. Fue Kivior, si no me equivoco, con el 15 a la cancha, el número es Zinchenko, el 35, o sea, puesto por puesto. El mismo cambio que había hecho el otro día, pero al revés. Bueno, regresa Bayer también, cambio puesto por puesto. La lógica pura, por supuesto. Kivior es un central reconvertido en lateral, que por supuesto le ha costado al menos este partido, ya que Sané lo ha dejado en ridículo. Y bueno, el ingreso... En Arsenal no hay nada. En Bayern no hay nada. Bayern no hay nada. Perfecto. Para el segundo tiempo, que ya está por comenzar, ya va a dar inicio el árbitro del partido. 2-1 gana Arsenal. Gana el Bayern ante Arsenal en este encuentro de ida de los cuartos de final. Allí la pelota... que ya ha viajado el kilómetro cero con el segundo tiempo que se pondrá en marcha. Segundo tiempo que se va a reanudar aquí. Señoras, señores, silbatazo del árbitro. Segundo tiempo ya ha comenzado aquí en Londres. Pelotazo arriba de David Raya Martín. Golpe de cabeza fallido por parte de Goretzka. Golpe de cabeza de Dyer. Le queda la pelota a Goretzka. Con el pecho se la lleva. La revienta allí cercanamente Dyer. Le quiere enviar al área. Jorginho con la testa. Devuelve Saliba. Le queda Laimer. A la derecha abrió para que se venga Sané. Mano a mano, cara a cara, pie a pie contra Zinchenko. Primer enfrentamiento de duelo entre ellos. Viene la pelota de Sané al área. De la Demi. Milagro, no conectó con un compañero. Claro, los dos, dicen, los dos picaron al mismo lugar. Ninguno se quedó donde fue la pelota. Salida para Arsenal. Jabager fue muy vertical en el primer ataque ofensivo que tuvo. Lo que tiene que ser vertical es el Arsenal, que está perdiendo en su estadio, sabiendo que igualmente, bueno, un 1-0 en la vuelta va a penales, va a larga en realidad y penales. ¿Sabes por qué Davis está jugando todavía en el partido? Que es merecedor de salir, de que Tuchel lo saque. Primero, porque está ganando su equipo. Y segundo, porque sabiendo el Tuchel que no va a jugar en la vuelta, digo, me va a insultar. Que va a terminar jugando solamente 45 minutos de los 180. Es muy poco para un jugador titular y de selección en una instancia tan decisiva como esta. Pero es un partido para sacarlo. Es un partido que... Es que sí. Y ahí no tiene titubear el técnico. Desde lo táctico y desde lo individual en rendimiento, es el fusible. Claro, aparte tiene a Rafa Guerreiro, que no es un lateral izquierdo malo, es un lateral izquierdo de renombre, de la selección portuguesa. La pide los gritos por derecha a Jorginho. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tócamela! Se la muestra, allí se la suelta en dirección Zinchenko de Jorginho. Por derecha abre la cancha. Empieza Ben White, toca por el centro. Domina Saliba. Saliba abre la pelota por derecha para Militado. Viene con la pelota. Haber llega al fondo. Centro pinchado. Martinelli con el hombro. Punto penal. La saca. La saca Goretzka. Lo tuvo Arsenal. Nadie llegó para empujarla. Un lugar allí para que esté Gabriel Jesús. Había offside, me parecía, de Kai Havertz. Tiro libre, salida que le corresponde. El offside no de Kai Havertz. O sí de Kai Havertz. Ahora salida, le corresponde al Bayern. 2 minutos del complemento. 2-1 gana el conjunto bávaro con un Bayern que de forma lenta, de forma tranquila, está buscando el empate del partido. 450 personas en vivo. Falta mano, le marca el árbitro. ¿Qué le marcó? O jugada peligrosa. Falta, carga. Bien, carga entonces por parte del defensor de Arsenal, que allí zafa de la amarilla. Tiro libre marcado por Glenn Nyberg, el árbitro sueco de hasta ahora. Fantástico partido. Salida que le corresponde a Laimer. Toca hacia el fondo. Domina Eric Dyer. Por la izquierda para Alfonso Davies. Levanta el pelotazo. Juega rasante por la raya para que llegue. Llama al Musiala. Engancha. Buen slalom. La filtra para la llegada de Alfonso Davies. El cierre tras la cortina de Bukayo Saka. El despeje por parte del número 2 de William Saliba. Rebota en Davies. Esto es lateral. Saque de manos para Arsenal. 3 minutos 30 del complemento. Este no es el Arsenal que nos ha acostumbrado Arteta a ver en Premier, al menos. No. Pero bueno, hay mucha diferencia. No es mucha diferencia. Hay diferencia entre los rivales de Premier y los rivales de la Champions. No es lo mismo enfrentar al Bayern que enfrentar al Brentford. Disculpe la frente del Brentford. O Nottingham o Luton Town.
Pero acá la cancha ayuda a marcar los offside. Fue offside por milímetros de Havertz. Salida que le corresponde a Arsenal. Mete la pelota a Zinchenko. Bomba central. Domina el ucraniano. Parado de 5. Quien sustituyó hace instantes en el entretiempo a Kivior. Pelotazo de Zinchenko. Se patinó a Jekimi. Le queda la pelota a Martinelli. Dominio largo. Vuelve Martinelli. Pelota a la puerta del área. Dejó correr Odegaard. Muy buena. Balón para que venga Ben White. Ben White para la llegada de Zinchenko. Levanta el pelotazo. Golpe de cabeza. La baja de Clan Rice. La baja Martinelli. La pierde de Clan Rice. Recupera Sané, que está en un partidazo. El toque malo. Lo bufé. Recupera de Clan Rice. A las braseadas para quererlo alcanzar el número 10. Le comete falta ahora. ¡Qué mufada que le pega el alemán! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre que le corresponde al Arsenal! También que la estaba haciendo el Leroy Sané. Hizo otra además. Y ahora una falta le regala Arsenal. Incomprensible, Königser. Bueno, la solidaridad de Gnabry y Sané con Kimmich y Davies explica un poco que el Arsenal tiene dificultades para atacar por banda. Si no es con falta, tiene que ser una jugada individual. Porque por ahí el Arsenal sabe que el negocio está por adentro, no por afuera, si le hacen siempre el 2-1. Habrá tiro libre que le corresponde a Arsenal. Una especie de córner, pero más corto. También direccionado por un remate al arco. Sobre la raya izquierda, pegada a la misma. Pierna derecha, ojo el centro cerrado de Rice. A la carga van las torres. Viene el envío de Rice cerrado. ¡Oh! Al techo del arco. Se lo dije. Al techo del arco. Le tenía ganas de Clan Rice. No hay nada que temer, dice Neuer. Salida que le corresponde al conjunto bávaro. 5:30 de la etapa complementaria. Gana Bayer 2-1 con Ixer. Los esquemas básicamente no mutaron. Más allá del cambio de Arteta. Porque el Arsenal sigue con 4-3-3. El Bayern con un 4-2-3-1 que se transforma en un 4-5-1 cuando el Arsenal es poseedor de la pelota. Se viene Saliba, el toque por derecha para Ben White. En diagonal jugó y descargó muy buena para Jorginho, que levanta la cabeza. Maga suelta bien por la raya. La aparición por parte de Saka. Saka se apoya con White. Hacia el centro con Rice. La pide efusivamente Magalhães. Toca Saliba. Primera hora para Magalhães. Posteriori por el costado izquierdo para que se venga Martinelli. Engancha Maga contra Kimmich. El quite fantástico del 6 alemán. Lateral que le corresponde al Arsenal. Lo hará por el costado izquierdo Zinchenko. Se apura el ex Manchester City. Saque de manos para el Red de Londres. Habrá laterales. Espera a que alguno se desmarque. Venga alguno, dice Zinchenko. ¿Quién se la toco? 6:30 del complemento. Nadie quiere esa pelota. Bueno, dale. Vamos con el lateral, muchachos. Lateral ahora. Pelota para el desmarque de Declan Rice. Suelta para Zinchenko. Por el costado izquierdo. Retrasado para que se venga Magalhães. Magalhães suelta para William Saliba. Este por la izquierda para Zinchenko. Levanta el pase en profundidad. Sin destino alguno. Saque de arco. Saque de meta para Neuer. Sale el Bayern del fondo, Königser. Sale el Bayern tratando de que no pase lo mismo que en el primer tiempo, los primeros 15. Ya pasaron 7, la mitad, poco más. Un poco menos, digo. Por ahora no se nota esa superioridad inicial o similar del primer tiempo en este segundo, en esta segunda etapa. Porque el Bayern vuelve a tener es una continuidad de confianza ciega y mental en los últimos 25 minutos de la primera etapa. Leroy Sané de un primer tiempo, 100 puntos a un segundo tiempo, defensivamente excelente, pero ofensivamente dejando mucho que desear habitualmente a Leroy Sané, que nos acostumbraba a verlo últimamente. El toque de Saliba por derecha deja para Ben White, que levante la testa, mire la periferia. Se viene el Arsenal, catapulta el cambio de frente buscando a Martinelli. Golpe de cabeza, rechaza, devuelve a Jekimic. Se esfuerza y llega muy bien Leroy Sané. La puntea direccionando el ataque ahora para Jamal Musiala. Engancha, frena por el callejón central ahora. Se la puntea de atrás, se la estirpa el número 8, Odegaard, que tiene que aparecer más en el noruego. Ha tocado ni una pelota en la etapa final. Se viene Zinchenko, la deja por derecha. Viene Ben White, este se apoya con Bukayo Saka, se desmarca el noruego Odegaard. Pelota para este, domina con derecha y con zurda la deja atrás para Jorginho. Triangula por derecha, viene Ben White. Ben White para Jorginho, Jorginho para Odegaard. Este por la derecha para que se venga Ben White. Soltó en dirección de Kai Havertz, la rebota larga Odegaard. ¡Qué partidito del capitán! Saque lateral. Lateral, saque de mano, le corresponde al Bayern. Zona defensiva, 8:30. Te pregunto cómo está todo en Madrid. Tiempo de juego parcial y resultado en el Bernabéu, Königser. Empezó un poco más tarde.
3 minutos, 51. Sigue ganando el Real Madrid 2-1. Con goles de Díaz de en contra, correcto. Así que hago fe de ratas. Tenías razón vos. Siempre la fuente oficial es mejor que cualquier otra web. Aunque sea Promiedos, la que yo estoy viendo. Rodrigo y Bernardo Silva, los otros goles del partido. Ahora salida que le corresponde a Arsenal. Viene por el callejón central en la zona media. Zinchenko arranca por el costado izquierdo ahora con el número 11, Martinelli. Levanta la cabeza, lo enfrenta a Kimmich. De gran partido. Se viene Martinelli que frena. Toca para apoyarse en Gabriel Magalhaes. Se viene Gabriel. Gabriel con Martinelli. Este en diagonal para Odre, que quiere girar de espaldas, que está del arco. El toque para Zinchenko. Centro media altura. La revienta en el punto penal. Allí Eric Dyer. Balón para la llegada de Kane. Ojo. Ojo, codo en la cara y amarilla. No vi bien si fue codo o brazo de Harry Kane. Ahora tiro libre, se toma la nariz el número 6. Cuello. Cuello con el codo derecho, el impacto. Cuello mentón. Sí. Ahí fue. Qué golpe duro. Amarilla. Tiro libre para Arsenal, dígame, Connie. Y amarilla, el brazo derecho. Está bien la amarilla, ¿eh? Sí. La primera vez que Kane no puede ganarle a Gabriel. Primer duelo que pierde. Codazo durísimo. Codazo y puede ir al VAR. O sea, capaz es muy prematuro decirlo. Pero no sé si es para una roja. Yo creo que sería medio exagerada la expulsión. Porque no es un codazo muy alevoso. No. Porque Kane siempre está mirando la pelota, pero midiendo a dónde está el brasileño. Es falta, clara. Viene el árbitro acá otra vez. Segundo amonestado en el equipo visitante. Antes Davis, ahora Kane. Arsenal por ahora viene fair play. Desde la cámara de atrás parece una falta, un codazo alevoso, pero cuando lo ves de la cámara frontal es un impacto ante la presión de Gabriel Magalhaes y un codo que impacta allí, pero sin la intención de hacerle demasiado mal, podría decirlo de alguna forma. Tiro libre para Arsenal, callejón central, poquito tirado por el costado izquierdo, le va a entrar Odegaard. 10 ya 11 del complemento, 2-1 Bayer, quiere empatarlo Arsenal en los cuartos de la Champions, el centro pasado, el remate mordido, la revienta Kimmich, el pecho dominado de Jorginho, levanta la cabeza, gira, suelta para Martin Odegaard, el noruego levanta la testa, ¿a quién se la lanzó? Toma, hacete cargo, le dice a Zinchenko, levanta la cabeza ucraniano y ahora se viene Arsenal por la izquierda, no puede dominar la raíz, se la anticipa, se la estirpa muy bien Goretzka, dejó para Sané, Sané para Goretzka, el centro para Kane, rojo falló en el cierre, allí Zinchenko y cambió de frente a la izquierda, se viene Gnabry, acompaña por la izquierda, Davis tocó por el centro para Musiala, Musiala para Goretzka, pegale, Goretzka trancó, Goretzka el remate cruzado, fuera, saque de arco, saque de meta le corresponde al conjunto de Arsenal, buen ataque de Bayer que finalizó perfecto la jugada, Cone. Y sabes que tengo una sensación, dos en realidad, si el Bayer ataca con los laterales, tanto con Davis como con Kimmich, va a tener muchas más chances de lograr otro gol. Y también me da la sensación de que el Bayern está más cerca del tercero que el Arsenal del empate. Ajá, sí. Porque ahora juega con el nerviosismo del Arsenal, con el resultado a su favor y con el tiempo también a su favor. Le falta agregar un poco más de tenencia consecutiva en campo rival. Y ahí ya el Bayern sería superior en todos los aspectos. Se viene Kimmich, el toque por el vértice derecho del área grande para que se venga Sané hacia la zona céntrica. Despliega en el mediocampo ahora con el número 4. Se viene Matix de Ligt, el holandés para Goretzka. Bomba media por la izquierda, rota el ataque para Davis. Davis para Gnabry. Engancha el de botines verde fluo contra la marcación férrea de Ben White. Se apoya en Alfonso Davis. Este deja correr para Dyer. Viene Dyer con de Ligt, rasante por la derecha. Le llega un ladrillazo a Sané. Mete plancha y recupera. No hay falta. Indica el árbitro. Jugó rasante, corto Zinchenko para la dirección de Kai Havertz. Bomba central. Gran control orientado y escapa por derecha. Ahora Odegaard pasa territorio del Bayern y traza la pelota en dirección finalmente de Saka, acelera, corre contra Davis, le gana Alfonso Davis en un quite fantástico. ¡Ay! Gnabry regaló la pelota para Jorginho, rebotó Odegaard, este para White, gol para Saka, falta, tiro libre, qué toque malo de Gnabry, tiro libre, peligroso para el Arsenal, ya tenemos 13 del complemento. Qué mala salida de Gnabry, Coni. Qué tiro libre regala Bayer ahora. Bueno, cada vez que hay un error no forzado o un regalo o un horror, como en este caso de Gnabry, puede generar o derivar en un gol. En este caso podría ser el empate del Arsenal. Si Odegaard o Rice
Havertz en su defecto, que están charlando al lado de la pelota, la meten bien al área o le pegan al arco y ahí lo sorprenden a Neuer. Es difícil generalmente sorprender al alemán, sí, capitán hoy del Bayern. Pero viene el árbitro, ¿eh? Siempre está cerca de la jugada, cobra lo que hay que cobrar, simple, sencillo, no se enrosca en las protestas, pueden ser posteriores. Desde Cuba, Romney Matos. El saludo para vos, amigo. Tiro libre, subí el volumen, Rock and Roll 13. Subo el volumen, Emigdio Correa. Tiro libre para Arsenal, no creo que le pegue de allí tan lejos, Martín Odergar. 3 en la barrera, pone Neuer. 28 metros, rectos el arco, un tiro libre tirado por el flanco diestro. Mira la periférica, Odergar, vendrá el centro. La jugó rápido al área, Odergar, muchacho, qué precisión errónea de Odegaard hoy. Sale Neuer, 14:30 del complemento, casi primer cuarto de hora de la etapa complementaria concluido. Gana Bayern 2-1. Gnabry y Kane, este último de penal, saca, había puesto el 1-0 parcial para Arsenal. Sale Bayern del fondo, pelota por izquierda, domina Eric Dier, rasante en diagonal, la dejó correr Musiala, le queda la pelota a Harry Kane, que pivotea por derecha, manda un gran cambio para Sané por el centro. Se sí, viene Braxa como 9, viene la pelota para Sané, Sané en el área, amagó, engancha muy zurdo, Sané quiere enganchar y meter el caño y no pasa porque cierra Espira Sinchenko, engancha a Martinelli, suelta para Rice, Rice y la revienta ahora Magalhães, revienta mal la pelota, recupera De Ligt, deja en la pelota en dirección de Dier, la caprichosa ya la tiene dominada el número 6, Joshua Kimmich. 15:30 del complemento, gana Bayern 2-1, quiere Arsenal el empate, pero Bayern más cerca del tercero que Arsenal del 2-2, pelota pinchada para Minovsa y aparece Goretzka, delay de bandera, se viene Goretzka como win derecho, amaga, engancha contra la llegada finalmente de Rice, sigue Goretzka, deja correr la pelota ahora tras un pase para Kimmich, profundizó, muy buena para Musiala, giro Jamala, engancha Musiala, buen pie a pie, la de Vinio hizo la elástica, pero la pierde, recupera Jorginho, recupera Laimer, arriba el remate del austríaco, saque de arco, saque de meta, salida que le corresponde al Arsenal, Cone. Es lo que siento tácticamente también, que el Bayern está más entero, físicamente lo veo más efectivo. El Arsenal es un equipo largo, en esa longitud el Bayern encuentra huecos, o sea que el Arsenal por ahora no los puede lograr localizar. Ahora salida que le corresponde a Arsenal, viene con la pelota Martin Odegaard, pisa territorio alemán y se viene Martin. Viene la pelota para Martinelli, este para Sinchenko, Sinchenko que gira sobre su eje y ahora enfrenta a 11 tipos de Bayern. El toque para Jorginho, dejó para Odegaard, jugada de gol, Odegaard al área, descargó para Martin, le colocar el desvío, le queda, saca de palomita, la saca finalmente Alfonso Davies, el anticipo de Musiala, la aguanta, la cubre, le cometen falta, no, que siga el baile, dice el árbitro, engancha, saca, grande dominio, pero recupera, saca, tranca Davies así por el flanco derecho, al cierre Saliba, le queda la pelota Davies por el costado izquierdo, saca la que te comen, deja para Dier que la revienta, saque si quiere ganar, grita en inglés Eric Dier, recupera Jorginho, toca la zona céntrica, lo tuvo Arsenal recientemente, el toque para Gabriel Magalhães, suelta para Jorginho, levanta la cabeza el italo brasileño, el toque es el fondo, el balón dominado por Saliba, levanta la cabeza el galo a la derecha para Jorginho, buena pelota al hueco para que lleguen profundidad, allí saca, engancha maga contra Davies, el centro pinchado y Neuer, Neuer en la noche londinense, se queda con la pelota del partido 2-1, adolorido saca Kuz, un pisotón con Exer y está rengueando el número 7, capaz Arteta podría empezar a pensar en alguna variante, Jesús, porque ve que el partido se le está escurriendo de las manos como arena entre los dedos. Voy por Gabriel Jesús, ya mismo te digo. Sí, o también mirando el banco un poco, a ver, el Neri, y Trozar puede ser, o Tomiyasu para equilibrar un poco la mitad de cancha. Pelota al pecho, domina Sané, de espaldas al arco rival, la pellizca de atrás, Sinchenko, pelota para Martinelli, este para Odegaard, puede pegarle, descarga para Martinelli, puerta del área, este para Odegaard que rebota, viene rotando el ataque ahora, gira sobre su eje, descarga por la izquierda para Sinchenko, 18 minutos del complemento, apura Sinchenko ahora, se desmarca de Clan Rice, se viene Sinchenko por el centro, la pide en el área, quiere girar, Havertz lo derriban, que se levante, no, nada, arriba, dice Glenn Nyberg. Y la revienta ahora de Matisse de Ligt. La revienta. ¡Oh!
Ay, Saliba. La revienta y lateral. Saque de mano que le corresponde a Bayer. No pasó nada contra Havertz. Se engancha solo. Se tiró la pileta y no había agua. Había pasto. Había todo menos agua, claro. Había pasto para la vaca. Había lodo. Pero terrible. El acting del alemán. No compró el árbitro. Bien otra vez el sueco acá. Correcto. Para mí, perfecto el arbitraje. Y ahora le cobra mano a Harry Kane. O retención. Una de dos le cobró. Se viene el tiro libre para Arsenal. Rápido y efectuado por Jorginho. Juega para Zinchenko. Pelotazo largo. A espaldas de Kimmich. Llega Martinelli. Engancha y el cierre. Fabulantástico. De Matic Zelay. Que la manda. Sabe quién a dónde. Al lateral o al córner. Es saque de manos. Saque lateral. Fue con todo. Se jugó la vida el holandés. Sí, pero fuera del área. Y eso es tener criterio. Y se viene el Bayern con Sané. Y ahora se viene el Bayern con Leroy Sané ante una mala mal lateral efectuado por el Arsenal de Mikel Arteta en 20 minutos de la etapa complementaria. Celela Lenoy, pelota por la banda derecha, buen enganche, dejó de cabeza Musiala para Sané y se va, a correr por el costado izquierdo, se viene Gnabry, le pasa frente a sus ojos Alfonso Davies, viene Gnabry al remate, arriba, saque de arco. Balas que pican cerca, dice el cantante de The Weeknd. Ahora salida que le corresponde al Arsenal. Y fue lo último de Leroy Sané. Una gran corrida. Para mí fue de menor a mayor. El autor del penal que le hicieron a él. Un buen remate de Gnabry. Que no tenía para buscar para su mejor perfil, que es el diestro. Pero sí para su pierna inhábil. El tema es que su remate se fue alto. Cambio en el Bayern, afuera del 10. Leroy Sané adentro del 11. Kingsley Coman, puesto por puesto. Cambios en Arsenal. Creo que son dos o tres. Afuera Martinelli con el 11. Sí. Adentro el 19, Trossard. Es belga. Adentro el 9, Gabriel Jesús. Afuera el 20, Jorginho. Cambios ofensivos. Pone Arteta. Doble 9. Capaz Haber jugando detrás de Gabriel Jesús. Seguramente Rice jugará de 5 tapón. Y Havertz ocupar esa posición de enganche. A la derecha. Havertz, claro, Rai de 5, Odegaard de 8, Gabriel Jesús de 9, saca por un lado, Trossard por el otro y Havertz de media punta. Bueno, los que pedía entraron entonces. Y ahora, ¿te gustó el cambio de Tuchel de sacarlo tan tempranamente al Leroy Sané? Capaz lo vio cansado, pero para mí podía seguir, capaz 5 o 10 minutos sí. más. Y Gnabry también, porque están haciendo un esfuerzo físico importante corriendo en banda para ocupar la posición de 3 o 4 bis de manera circunstancial para ayudar a Davies y Kimmich. Ahora Gnabry pasó como wing derecho, ¿o no? No, para mí quedan iguales. Veremos entonces. Depende de dónde pones a Coman. Claro. No, Gnabry quedó por izquierda. Sí. Kingsley Coman lo mandaron para el otro lado. Se viene por derecha el Arsenal, amaga Gabriel Jesús en el área, engancha, amaga sobre la raya final, la cubre el número 9, la pide en el punto penal allí, finalmente el remate de Rice, el desvío en Goretzka, y ahora a correr Gnabry mano a mano contra Saliba, si lo pasa, es una gran acción colectiva, viene con la pelota allí, finalmente Gnabry que retrocede, levanta la pelota atrás, muy atrás, domina mal Alfonso Davies, toca para Neuer, presiona el noruego, sacar a Neuer, justo le puso el cuerpo Neuer al estilo Torino, reventó porque lo come el noruego, pelota al medio de Kane, rebotó para Coman y se va por derecha Coman, el remate no, amagó, frenó, soltó para la llegada de Kimmich para Kane, pegale que Kane a colocar, estuvo cerca y corner, tiro de esquina, se desvió en el camino o no se desvió finalmente, cree que se ve desviado, sí, obvio, es que iba al arco la pelota como se fue afuera, se desvió en el traste de un defensor. Cuando veo a Gnabry caído, y acá está la respuesta a tu pregunta. Bueno. ¿Por qué no Gnabry? Bueno, parece que no va más. El alemán se viene. Viene el número 22, Rafa Guerreiro. Puede jugar capaz, rotar con Davies. Total, para ellos es lo mismo jugar de 3 o jugar de 10 o de 11. Porque tienen esa cualidad y esa característica de jugar por banda que por centro. Y sí, entraron los médicos, lo están masajeando en la zona del isquiotibial.
Gnabry, que se quiere matar porque estaba jugando muy bien, hizo un gol. Y bueno, veremos ya. Tuchel ya le dijo al Guerrero que venga, van casi 69 en este momento, se cumplen. Y el árbitro dice, por favor, apurate o sacalo y reanudamos con 10. Bueno, a ver qué es lo que va a pasar de todo esto. ¿Me dijo quién entraba, Guerreiro? Y ya está hablando Tuchel con él, ya le está dando las últimas indicaciones. Bueno, perfecto. Dos cambios únicamente metió el técnico, ¿no? No, uno solo, este sería el segundo. Arteta metió 3, el del entretiempo, y 2 más. Así que le quedan 2 cambios al Arsenal. Contando este del Bayern, le quedarían 3. Habrá salida que le corresponderá finalmente a el Arsenal. Al Bayern con tiro de esquina. Por el costado izquierdo le corresponderá, claro, esta pelota. Listo, cambio. Se fue el 7 en Abria, adentro el 22, Rafa Guerreiro. Bueno, empata el City en Madrid, gol de Phil Foden. La figura del City, sin dudas. La figura del City en la temporada actual. Cambio entonces, sí, porque en Bayern, sí. Haaland dio ventaja de 2 meses y De Bruyne ventaja de medio año. Y a Julián se le fue la pólvora en los últimos años, pero sí. Julián tuvo una gran temporada también, ¿eh? Tiro de esquina, flanco izquierdo, pierna derecha. Le va a pegar Kimmich. 70 minutos de partido. 25 del complemento. Centro medio altura. Lo agarraban a Kane en un penal grande como una casa, me parece. Rechaza con golpe de cabeza lateral. Saque de manos. Espere, dice. Para mí, penalazo como una casa. Al menos sin jugada rápida. Capaz esta es la primera falencia del árbitro. De no haber ido al VAR. Porque sí, una es una toma de catch. Y encima no es que lo suelta rápido. Lo sigue agarrando. Claro. Bueno, ahí está la diferencia. Jugó rápido Bayer ahora. El toque es el fondo. Domina Eric Dyer. Parece cómodo Bayer, pero de a poco va a buscar uno más para ya empezar a liquidar el asunto de cara a Múnich. Viene Jamal Musiala. Toca por izquierda. Jugando Alfonso Davies. Quedó como volante interno por el costado zurdo. Rafa Guerreiro y atrás suyo, a su espalda, aparece finalmente Alfonso Davies. Qué pelota le metían a Coman. Digo usted que dominó mal y que estaba en offside también. Ahora claro, salida que le corresponde al Arsenal. El héroe el héroe en pandemia. El gol, sí, al PSG. El gol de cabeza. Exacto. En Benfica, en Portugal, el Estadio da Luz. Para el último título del Bayern, el sexto en Orejona. Justamente hablando de negro, porque Coman es moreno. La remera del Bayern hoy lo delata usando la suplente. No la roja, porque sí, se confundiría con la del Arsenal. Es la oveja negra, que siempre lo eliminó al Arsenal las 5 veces anteriores. Las 4 veces anteriores, esta es la quinta. Mata-mata estamos hablando. Lo tiene de hijo, 7-3. Deja tu manito arriba. Aún me gusta de los 300. Dejale tu like a Federico Königser con todos los datos, con el análisis de este gran partido a través de la pantalla de Cábala Futbolera. Se viene con la pelota, Odegaard la pincha por el costado izquierdo para Trossard. Pase a la nada misma fue finalmente de Zinchenko. Saque de arco y Arteta recaliente se encuentra. Ahora salida que le corresponderá al conjunto del Bayern. 72 de partido, 27 del complemento. Sale del fondo Bayern, pongo acá la pelota. ¿Cuándo empieza a efectuárselo el tiempo para el arquero sacar? A partir del 1 de julio, siempre cambian las reglas anuales a partir de ese día, la IFAB y la FIFA son las que, o sea, la International Board y la FIFA son las que limitan y sancionan, sacan, ponen, cambian los reglamentos del fútbol. Para hacerlo, el fin es hacerlo más atractivo y que haya más goles siempre. Esa es como la idea de Wenger desde que asumió como director de no sé qué área de la FIFA, el ex técnico del Arsenal justamente, un Infantino. Cuando queda tirado... ¿Quién es? Lig. De Lights... No, Dyer. Sí. Acusa un golpe en la cara de Gabriel Jesús. Un suscriptor, solo uno, para los 287.000, un choque.
287.950 cabuleros suscriptos. Aquí abajo, suscribite, tu nombre aparece en pantalla. Dale, corre, volá a suscribirte, que estamos a solo uno de los 287.950 cabuleros para ya a nada estar de los 288.000 aquí a través de la pantalla de CF. La salida arriba de Manuel Neuer, pelota por el flanco derecho. ¿Cuándo lo da vuelta el City? Lateral para el Arsenal. Vamos, vamos, el City. 3-2. No, perdón. Perdón, pero no quiero nunca quedar en el Madrid. No me importa con quién juegue. Pero, o sea, no soy antimadridista, pero nunca me cayó bien el club. O el equipo, ¿viste? Obviamente admiro todo lo que hizo. Esto es opinión personal. Gol de Bardiol, el bailado por Messi, el croata. El que a veces juega de tres. Sí, el retirado, pero tenía 20 años. Uy, qué golazo que hizo, un golazo parecía. No lo estoy viendo. No, la puerta del área la engancha a colocar al ángulo izquierdo. Un golazo, una parábola. Bueno, Guardiola ya ganó ahí como técnico en el Bernabéu. Sí, en el 2011, por ejemplo, los dos goles de Messi, ese que se pasa medio Madrid y el centro después de Afelay, que después el Barça lo liquida en el Camp Nou. Y con el Bayern Múnich, creo que alguna vez perdió, ¿no? Perdió en 2015, creo que fueron los cuartos de final, donde cambia el esquema táctico a un día del partido. No, en 2015 pierde con Barcelona, queda 2015, fuera con Barcelona. En 2017 entonces pierde, una temporada antes de irse al... No, al City viene en 2017. Bueno, entonces 2014, en la décima hora. Claro, en la luna. En alguna, usted póngale. Se viene Arsenal, viene Ben White en profundidad, corta el ataque. Guerreiro falta ahora contra Jamal Musiala. Tiro libre que le corresponderá finalmente al conjunto de Bayer. Últimos 15 minutos. Arsenal tiene la pelota, pero no sabe qué hacer con ella, Conexer. No sabe qué hacer. El rendimiento del Arsenal es totalmente disímil y opaco. Pero seguí vos, que puede pasar algo, dale. Porque cabecea Rice, pelota que le queda a Trossard con Saka, Saka para Jesús. Jesús le puede pegar, amagó Jesús, amagó, tocó, remate, ¡gol! ¡Trossard! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Arsenal! Trossard, una acción colectiva fantástica que la arrancó el belga. Trossard que rebotó para Saka, Saka rebota para Jesús, que en el área engancha y desparrama uno, soltó para el ingreso desde la puerta del área para Leandro Trossard, que la agarró de primera, la clavó el palo más lejano, sorprendiendo a Neuer. Abajo a la derecha, imposible para el alemán. 31-30 del complemento, cuando parecía que Arsenal no llegaba al empate, llega el salvador belga, llega Leandro Trossard, que dice que Arsenal tiene 2, Bayern 2, Trossard, y un grito y puño apretado en el cielo de Londres, Cone. La felicidad de los hinchas locales es por doble culpa. La mitad de Tuchel por no sacar a Davis y por ahí viene otra vez el gol. Y la otra por Jesús, que hace un amague. Limpia toda la jugada, el pase al medio para Trossard. Entró para esto, para tener una opción más en ataque. Y de primera el belga la puso abajo, donde duermen las arañas, al lado de Neuer, que nada pudo hacer. Porque tuvo hasta tiempo de mirar a dónde iba a poner la pelota. El belga en el área grande. Una gran jugada que involucró a 5 jugadores del Arsenal y pone las cosas en tablas, 2-2. Y esto rejuvenece nuevamente al equipo Gunner, que va con todo a buscar la victoria. Y por qué no irse a Bayern Múnich la semana que viene con al menos una ventaja mínima. Habrá salida que le corresponde al Bayern. Pivotea Kane, la dejó para Musiala. Balón de Jamal, pelota arriba, domina Odegaard, sigue Odegaard, tranca, gana Kane, falta de Kane, codo de Kane, tiro libre que le corresponde a, falta contra Kane, perdón, discúlpeme, tiro libre, le corresponde al Bayern, últimos 12 minutos, venga usted, capitán.
lo llama el árbitro Glenn Nyberg a Odegaard. Para mí arbitraje, creo que de lo mejor que he visto en Champions. Sí. Sí. Rienda corta. Cuando un árbitro tiene rienda corta del partido es que está haciendo las cosas bien y no se le escapó nunca de la mano. Nunca se demoronó, no hubo protestas. Salvo esa de Jorginho, yo creo que no hubo protestas desmedidas o vehementes. El partido tampoco generó fricciones o duelos picantes. Lo único que capaz yo le machacaría al árbitro es no haber ido al VAR a ver el codazo barra brazazo de Kane sobre Gabriel. Y también la agarrón de Kane al área también. Esa también, sí. Bueno, involucra al inglés, tanto una a favor como una en contra. Pero yo creo que sacando esas dos, uno siempre le marca lo negativo antes que lo positivo a una terna arbitral o a un árbitro. Y se viene el Aimer. Sí. Elogiar. Balón del Aimer, pelota de la izquierda para que se venga Davis. Engancha Alfonso por el costado izquierdo. Suelta la pelota en dirección de el Dyer. Hacia el fondo Dyer. Toca para Matix de Light. Rearma Bayer la ofensiva ahora. Quiere volver arriba en el marcador. 2-2 el partido. Saca Trossard para Arsenal. Ni abre Kane para el conjunto bávaro. Gana Arsenal 1-0. Lo dio vuelta Bayer 2-1. Y ahora el partido está en parda en el marcador. 2-2 aquí en Londres. La vuelta próximo miércoles. 4 de la tarde en Múnich, en el Allianz Arena o en el München Arena, como usted quiera decirle, como más le guste a usted, querido amigo mío. Pelota por derecha, viene Kimmich, rasante para Kingsley Coman, que no ha hecho nada de que entró. Para mí un cambio que no puesto tendría que haber salido. Claro, no tenía que haber salido Sané a mi criterio, porque es alguien que estaba con confianza y que unos minutos más te hubiera durado y el cambio era más por muchacho Gnabry. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que le hayan empatado el partido. No digo eso. Una cosa no quita la otra. No digo eso. Una cosa no es causa de la otra. Ahora, se lamenta un montón Leroy Sané en la jugada que desperdicia, que queda mano a mano y que decide enganchar también con Königsberg. Lo mismo que le pasó a Ben White, que tuvo una más clara. Claro, que en vez de romper el arco se la entregó con moño y todo a Neuer. Suscribite, dale, a un suscriptor, solo uno de ustedes, de los 288.000 cabuleros, 500 personas en vivo, dale, suscribite, llega Laimer, gran partido el austriaco, viene el balón para Jamal Musial a la derecha, jugó para la carrera de Kingsley Coman, se viene el galo, le pasa por la espalda a Kimmich, engancha a Coman al remate de zurda, el primer palo y David Raya Martín se queda con la pelota del partido. Sin problemas esa masita. Le alcanzó la pelota al golero de Arsenal. Y la respuesta a ganar ahora. Se viene Bukayo Saka. Levanta el 7. Bravo al cambio de frente a la izquierda. Queda corto. Recupera la pelota Kimmich. Y Kimmich para Coman. Y Coman al medio. Domina al ciudadano. Kane giró. Kane cambió. Muy buena a la izquierda. Fenomenal. Una periferia extraordinaria. Guerreiro para el centro. Desvío. Y esto es lateral. Saque de manos, le corresponde a Bayer. ¿Qué pelota metió Kane Königsberg? Y hay gol del Madrid, creo. 3-3. 3-3. Sí, el Vini. Verde. El verde. Vini Junior el gol. Vin. Sí, sí, sí. A ver, ¿no? Sí. Vini Junior entonces, el 3-3. Lateral para. Bueno, qué jornada de goles. Increíble. Hemos tenido nada más y nada menos que 10 goles. Claro, por ahora. Por ahora. Los equipos ingleses empezaron muy bien, con goles tempraneros, especialmente el City, pero después empezó la tormenta y ahora lo equiparan. Valverde. El gol lo hizo Valverde. Perdón, sí. Escuché. Valverde, un golazo la agarró de volea. Y se viene Guerreiro ahora en profundidad para Davis. Va al cierre Saliba, engancha Saliba, se viene Davis. Amagó, soltó, rebotó muy bien Guerreiro para la llegada de Jamal Musiala. Gira sobre su eje, se apoya atrás. La llegada por parte de Matix de Light. El toque para el holandés. A la derecha abre para Joshua Kimmich. 82-30 de 90. Aquí 2-2 el partido no tenemos.
victorioso equipo que saldrá de aquí de Londres aún. Tampoco en Madrid, porque lo empató el Real. Gol de Valverde. Un 3-3 formidable para el infarto. Viene con la pelota Coman como win derecho. Se apoya para la llegada de número 5 del 4. Matix Delight. Suelta para el último hombre, que es Eric Dier. El ex Tottenham suelta para Delight. Deja correr la pelota para Kimmich. Lo cierran 3. Viene Kimmich. Ojo que la perdés. Presiona a Trossard. Al centro para Laimer. Al cierre tardío. Lo deja desparramado en ridículo. Acá hay Havertz y se viene el austriaco Laimer. Marca el pase. La tiró ahí. Se la tira Davis, que mete turbo. Bicicleta maga al trote. Soltó para Musiala. Giró. Soltó para Laimer. Le comieron la cartera. Le robaron la billetera a Laimer, que nunca nadie le gritó che te comen. Tiro libre. Falta contra Rice ahora. Tiro libre que le corresponde a Arsenal. Coni, ¿cómo se dejó comer Laimer torpemente? Sí, se dejó comer, pero igualmente hizo buen partido el jugador rubio en el medio campo, aguantando todas las embestidas de el Arsenal. Del Arsenal. Se viene con la pelota Zinchenko, levanta la cabeza. 84 minutos de partido por la pantalla de Cábala Futbolera. Tenemos nada más y nada menos que 39 ya del complemento. Se viene Rice en profundidad al hueco, tocó para Saka, forcejea mano a mano contra Alfonso Davies. El duelo de la jornada. Viene Saka, tocó, descargó la puerta del área. Se viene por derecha Odegaard al área para Saka. Amagó centro derecha. ¡Ah! Nadie llegó para empujarle, increíble. La pelota que va rozando toda la línea final. Se pierde por el lateral de la otra banda. Saque de manos defensivo. Le corresponde a Arsenal. Se nos viene un final extraordinario aquí en Londres, Conixer. Y también un cambio más en el equipo local. Aplaudido se va Havertz. Party. Con el 29. La cancha el número 5. Tomás Partey dejando a Gabriel Jesús de 9. Justamente con el 9. Y Partey en la mitad de cancha con Rice. Bueno, entonces agota ventanas, no así cambios. Sí. No, en realidad le queda una ventana porque hizo un cambio en el entrepié. Perdón, bien. Buena apreciación, discúlpeme. Le quedaría un cambio más. Claro, y al Bayern le quedan 3 cambios y 2 y una sola ventana. O sea, si no hace los 3 puntos, los que quedan en el banco no van a poder entrar. Smith Rowe podía entrar tranquilamente, un enganche realmente muy bueno, con una técnica fantástica, pero no lo tiene en cuenta Mikel Arteta, que pareciera conformarse con estos jugadores que eligió. Pelota larga por derecha, busca Coman, forcejea con Zinchenko, lo desplaza, le queda a Coman. Coman sobre el callejón central, descargando para Goretzka. Goretzka con Musiala, falta. Mira vos, el delantero en el oficio de no saber marcar. Le regala un tiro libre peligrosísimo al Bayern. 41 minutos, se encienden las alarmas en el área Gunner, mi estimado Königser. Sí, una falta tonta por la zona donde la hace el jugador del Arsenal, que se quiere matar. Que entre Kimmich y Guerreiro está la esperanza del Bayern de ganarlo en Inglaterra. Le prende mecha de allí Kimmich. Le va a pegar Joshua. Pierna derecha, algo le indica Harry Kane. Hace esto, hace aquello, le dice Harry. 4-5 en la barrera, pide David Raya. Van 4, métete más allá, déjame 3 nomás. Le va a pegar Kimmich, pierna derecha, pierna zurda para que le entre esa bocha. Con una rosca perfecta por afuera de la barrera, Guerreiro, que le pega bien también el ex Borussia Dortmund. Le va a pegar Guerreiro con la zurda o Kimmich con derecha. Creo que va al arco. Vamos a ver. 87 minutos, la orden, viene Guerreiro, centro pasado, le queda por el flanco derecho tras un despeje, peinando la de Saliba a la llegada de Light, es lateral. Saque de manos ofensivo, Trossard en el piso ahora. Sí, por un golpe en la nuca. Bueno, juego que se va a reanudar en breves instantes. 2-2 aquí en Londres. 3-3 en Madrid. Entre Real Madrid y Manchester City. Una cobertura fantástica de la Champions. Con 288 mil suscriptores. 288 mil cabuleros que se han suscrito a la pantalla de Cábala Futbolera. Un me gusta, uno solo. Para los 310, pelota de Kimmich, Kimmich para Coman, Coman para Kimmich. Ah, bueno, el pase de Kimmich. Mejor ni mirarlo, Conixer. Salida que le corresponde a Arsenal. Salida que le corresponde a Arsenal con lateral. Vi que le estaba tomando agua, discúlpeme. Ahora sí, Coni. Bien.
No, es que a veces, viste, cuando uno habla mucho tenés que recalentar motores, sí, porque estamos 3 horas al aire, es demasiado. Pelota David Raya, toca para Party. A la izquierda con Zinchenko. 88 minutos de partido, 2-2. Y queda un poco más, creo que tenemos 7 minutos más de partido al menos. Viene el toque de Odegaard a la derecha. Desplazó el ataque para que se venga White. Levanta la cabeza, diagonal trazada por Party. Dejó para Odegaard, 3/4 de cancha, calle con medio. Toca la pelota retrasada finalmente en la mitad de la cancha para Zinchenko. A la izquierda para Trozar, la marcación de Kimmich. Viene Trozar, el toque para nadie. Recupera Gifa. ¡Oh! Achatiza guadaña de Thomas Party. ¡Qué guadaña que le metió abajo! Una murra espectacular porque se iba de contra a Musiala. Le juntó las piernitas. Es que sí, en un córner a favor, una contra nace, dice el dicho. O córner mal pateado, gol del contrario. Eso es lo que quiso evitar Thomas Partey, que entró hace 3 minutos y entró para esto, para pegar, sí, para cortar y destruir lo que construye el Bayern. Amonestado primero en el Arsenal, el tercero en el partido. Se acabó el fair play del Arsenal entonces en lo que da el partido con, claro, con las tarjetas. Pero no estaba en penitencia. No, no, por suerte no. El único que se pierde el partido de vuelta es Alfonso Davies por ahora. Sí, el único. ¡Uf! Se el único viene. Que está castigado. Perfecto. Sale Laimer, pelota por izquierda. Viene Dyer, pelotazo a la olla de Dyer. La peinó mal, increíble. Salta Kane. Balón para Musiala. Se viene como un izquierdo. Qué horror del Arsenal. Viene Musiala al área, llega al fondo. Centro por debajo y está. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El remate de cachetada con la cara externa de Coman. Y nace la respuesta ahora de Odegaard. Levanta la cabeza, cambio de frente. Muy bueno. Y preparen los turbos. Aprieta. R2, engancha, stick derecho hacia arriba porque engancha a Trozar a la mitad de la cancha. Toca la pelota para Thomas Partey domina, suelta para el zurdo. Odegaard engancha a Noruego, deja uno en el camino que es Laimer. Suelta para Zinchenko, engancha el ucraniano. Toca para Partey, se viene el ganés, abre la cancha, la regaló, recupera Musiala. Este con Kane con Musiala. Y Musiala a la izquierda para que se venga Guerreiro. Lo espera agazapado Ben White. Viene Guerreiro, pasó entre dos, falta, no, que se levante, lo deja en el camino. Gabote, Jesús a uno, se viene Gabriel. Toca la pelota para Ode, remete el cuerpo, falta. No fue nada. Que siga el juego, dice el sueco. Me encanta. Hasta eso tiene bien. 45-30 de cuánto, Königser. De 50, 5 más. Ya pasó casi un minuto. El palo le dijo que no a Coman. Entre las piernas del arquero Raya. El palo salvó al Arsenal, a todo un estadio. Y Tuchel se agarra la cabeza diciendo: no puede ser. Estaba la victoria en el pie derecho. El francés. Se viene con la pelota Bayern. Ay, en profundidad jugaron mal para la llegada del muchachito este, del futbolista Guerreiro. Uf, qué remate en el palo. Le pasa la pelota de caño a Raya. Eso te digo. Increíble, increíble. Caño y caño, caño y poste. Tubo y caño. Pelota para la llegada de Zinchenko, calle con central, descargó para que juegue rápido Saliba con Zinchenko. Primer minuto de los 5 que se han adicionado concluidos. Deja tu manito arriba aquí abajo. Deja tu manito arriba aquí abajo y no te olvides de suscribirte a la pantalla de Cábala Futbolera. Se viene por derecha Saliba, regaló el pase y se viene Bayern ahora con Musiala. Buen partido del chico. A la izquierda con Guerreiro, levanta para Musiala, no puso el pie el chico ahora. Tranca para el cierre Laimer. Le deja Kane. Ley de ventaja aplica Codegiado porque la tiene Goretzka. A la derecha jugó para Kimmich y ahora acelera. Jugando para Coman. Un control orientado horrible. Espantoso. Recupera Rice. Suelta la pelota para la llegada finalmente de Magalhães. Pelotazo catapultado de Ganes Party. Para mí no offside. Aparece Saka. Engancha, frena. Sigue Saka. De ley de bandera. Es offside me parece. Claramente. El toque atrás. Dejando la pelota para White. Levanta la testa White. Hacia el fondo, jugando con William Saliba. Saliba con el número 5. Se viene Thomas Partey, corazón del anillo central. Jugando para Zinchenko. Abre la izquierda para Gabriel Jesús, que entró y cambió el partido para el Arsenal. Toca la pelota para Gabriel. Gabriel Jesús jugando con Zinchenko. Levanta la cabeza, jugó hacia la raya izquierda. Ay, Trozar, mamita querida, porco Dios. Saque de manos. Digo usted que hizo el gol Trozar, si no lo estaría crucificando al número 19. Sí. Lo salva el gol. Y este es el último torneo con el formato actual, sí, de la Champions. Se viene el formato nuevo. A partir de la temporada que viene ya está oficializado, confirmado el formato nuevo que es poliga y después mano a mano.
Habrá salida que le corresponde al Arsenal. Correcto, Connie, correcto. Habrá cambio de formato. Formato que... Para que haya más paridad, entre comillas. Veremos. O que haya más, en realidad, más partidos convocables al inicio y no todos al final. Veremos qué tal nos va a sentar ese nuevo formato. Y depende, hay que ir agarrándole la mano, sí, o el ritmo, y los jugadores también. Porque va a tener que durar la misma cantidad de tiempo que la actual. Exacto. Que no es que va a haber un año con 14 meses, no es que van a extender el tiempo. Se viene Sinchenko a la izquierda con Trossard, busca el pase en profundidad, corta Kimmich. De gran partido Kimmich como lateral derecho, donde se inició en su carrera. Donde debe jugar. En el Bayern. Ah. ¿Debe jugar de 4? No es una crítica a Guardiola, que lo puso de 5 en el Bayern. Pensé, o al menos, o Joaquín Ló también lo ha hecho en algún momento en Alemania. Claro. En la selección. Pero Kimmich es 4. Bien, mire Koenigsegg. ¿Le falta un poco de altura? Sí. Coincido. ¿No tiene cabezazo? También. Ah, lo han desbordado muy pocas veces hoy Martinelli. Hoy Martinelli está tapado, creo. Sí, tiene criterio, sabe pasarla, le pega bien, sube con astucia. Le falta un poco más de, capaz, pegarle más al arco a Kimmich. No hizo muchos goles. Sale con la pelota Saliba. Último minuto aquí en el Emirates. Último minuto y se termina. Pelota por derecha de Bukayo Saka, que engancha por el centro. Toca para Partey. Partey que levanta la cabeza. ¿A quién se la toco? Toma la voz, dámela a mí. Viene Partey. A la derecha jugó. Lo derriban a Odegaard. No, que se levante. La revienta arriba Dyer. Muy bien el árbitro. No compra ni una. No compra nada el árbitro. La revienta arriba. Sale David Raya Martín y se apura ahora Arsenal. El toque para Saliba. Este con Magalhães. Y Magalhães por el costado izquierdo para Sinchenko. Se viene Sinchenko. Sinchenko toca la pelota. Deja el balón en el sector derecho, en zona de Bayer, para que se venga Saliba. Saliba con la llegada de White. White con Thomas Partey. Pelota al área. Lo tiene. Saca para ganarlo. El buen arquero lo derriba. Y eso, que se levante. Nada. Al borde del penal estuvo Neuer. ¿Por qué se tiró Saka si lo había pasado? Y la respuesta de la mira ahora. Mete cuarta, quinta. Le toma la patente Odegaard. Viene en profundidad para Guerreiro. Mete el área, Kane. Viene Guerreiro. Dejo para la llegada del número 42. ¿Sabes que sí? La pelota. ¿Te parece penal? Ya lo veremos. Se viene el número 6. Toque. Se viene Kimmich. Kimmich, señoras, señores. No hay tiempo para más. Espere. Pará, no hay tiempo. Espere. Está revisando, pero. Ah, no. ¿Lo terminó? ¿Lo terminó? ¿Cómo que lo terminó? Pensé que seguía. ¿Penalazo? Y qué sé yo. A ver. Pero sí, terminó, no, terminó. Lo terminó entonces. Final del partido aquí en Londres. 2 para Bayern. Espere, ¿lo terminó? Sí, lo terminó. Pero Arteta va no. Sin prisa y sin pausa a preguntar al árbitro, felicitar a sus jugadores. Lo del Bayern Múnich se hicieron el sota, como sí, en el los boludos bárbaros. Vamos. Connie, vamos a Madrid. Abrazo grande, gran laburo como siempre. Abrazo, nos vemos, chao. Empataron 2-2 aquí Arsenal y Bayern Múnich. Se van con los minutos finales de Real Madrid City por la pantalla de Cábala.